The monotony, baby. We need an exit from this, honey. We need that sweet release. I know I will feel them, the electric feelings. You and me all night. Yeah, I'd be alright. If you close your eyes, close your eyes, feel the sunlight. Baby will fly to my dream. Hola Victoria. Hola, buena noche. buenas noches, buenas noches a todos, buenas noches voladores, buenas noches Jordi Anel. Buenas noches voladores, empezamos aquí la emisión del vuelo 714 perteneciente al 26 de octubre del año 2023. Pásame la casita, por favor, que no hago la fecha. Ahí. Eh, eh, en la última emisión dije 2022. Bueno, esto es una putada porque queda el programa grabado, dentro de 30 años alguien lo verá y dirán que estamos el 22, estamos el 23 Alguien me lo advirtió en el chat y no, no lo vi. Dice una cosa que tengo petado esto de whatsapps, y no me no, no, es imposible atender ahora a los WhatsApps, que a lo mejor nos están diciendo cosas interesantes que nos pueden ayudar, pero eh, en este momento no, no es que no tenemos no tenemos capacidad para producir nada más de lo que tenemos ahora. <coughs> Hoy eh, va a ser otro programa diferente, va a faltar el primer bloque que hacemos siempre, o sea, no habrá promoción ni saludos ni nada, he puesto la música con las imágenes porque hay gente que eh, ha invertido tiempo y eh, talento en poner imágenes extraordinarias. <coughs> Gracias a todos por hacerlo. Hoy no sé quién va a hacer el programa. Sé que hoy eh, se trata de defenderse, pero no de defenderme yo. Hoy se trata de defender la integridad de las personas, sean hombres o sean mujeres. El eh, no es no vale para todos, ¿eh? no solo vale para las mujeres, también vale para los hombres. Hoy, o sea, el tema del feminismo es una cosa que es evidente. Yo creo que esto no es un tema de feminismo, es un tema de personas. Luego haré algunos comentarios, pero hoy huelgan bastante los míos. Es más importante escuchar a las mujeres. De todas maneras, luego le voy a contestar algo al Javier Oliveira, que no le gusta que le llame capo. Dijo, uy, esto ya lo veremos también. Pero claro, él llama a trepa, llama a monedero llama a muchas cosas, ¿no? O sea, eso teníamos que verlo. Pero hay una cosita del Javier Oliveira que os voy a comentar, porque he visto una reacción que ha hecho a un vídeo porque Javier Oliveira vuelve a utilizar contenido del vuelo. Me alegro muchísimo. No lo hacía para no darnos visibilidad, pero ahora las cosas están de otra manera. La respuesta de Oliveira tiene comentario aparte, no cabe hoy. No cabe hoy en el vuelo, Cabrá el sábado, por ejemplo, ¿eh? Las gallinas que entran por las que van saliendo. Eso sí, te pido por Dios que no cuentes nada. Que ya lo cuento yo. Muchas gracias, Matt Melocotón, que nos ha hecho un chupechat. Eh, lo que os decía, esto es una cosa entre personas. Cuando alguien dice no, es que no. Pero da lo mismo que sea una mujer como que sea un hombre. El que no lo ve así, ya puede ir a otro sitio, porque aquí se va a defender esto: se va a defender el derecho de decir no de todo el mundo. De todo el mundo. El eh, feminismo selectivo nunca ha tenido cabida. Eh, ni siquiera el feminismo que exponían en Telecinco junto con Carrasco y la señora Esther Magrodoni, ¿cómo se llamaba? La. aquella señora Rubia que presentaba, ¿cómo se llamaba? Carlota. Carlota Corredera. Eh, Aquí este feminismo nunca ha tenido cabida y la seguirá sin tener. Yo creo que habrá tiempo para exponer cómo esta señora y ahora su hijo, creo que también lo voy a exponer, utilizan los argumentos eh, torticeros, repugnantes es la palabra, que eh, ellos pretenden defender. Si esta señora tiene cojones de seguir acabando sus programas diciendo yo me revelo, es que los tiene cuadrados. Y supongo que sí, que los tendrá cuadrados. Hoy hablaremos de todo esto, pero poca cosa um, tendría que decir yo, porque yo tendré que decirlo um, en otros en otros términos y de otra manera. Y desde luego, no va a quedar así una nueva campaña de difamación que tendrán que demostrar. Pero no van a demostrar nada, es puramente el ventilador, es la máquina del fango. Espero que hoy lo podamos explicar para convencer a algunos. Yo creo que se, es imposible que eh, los, las personas que están en los directos de esta señora Trepa Beltrán, creo que es imposible que se crean, se crean. Esas cosas. Sí que sé que hay 10 o 12 o 7 que son los de siempre, los que estaban con, con, en los canales de los maleantes y que se han pasado aquí porque se han hundido estos canales. Y esos son sencillamente malas personas. O sea, todo, todo el mundo lo, lo ve claro, ¿no? Eh, lo ve claro porque lo podemos. Enseñamos unos tweets aquí de odio que eran absolutamente deleznables. Pusimos un audio de una señora, a la Maverick, no sé qué, que eh, ya lo demostraban. Creo que es imposible. Que haya tanta gente que se deje eh, engañar. Esto no es una cuestión de, de. Hay gente que sin información se tira o se tiró a defender a Rocío Carrasco en un feminismo de esta señora, la ministra, que se utilizó, que hizo cosas buenas, la ministra, la ley de Biogénico, bueno, bueno, habrían cosas buenas, pero hizo cosas terribles que dejan a uno de los géneros de la raza humana en auténtica indefensión. Y eso está claro. Eh, esto es política, no nos vamos a meter. Pero hay gente que se tiró a esto sin saber exactamente por qué. Y hay gente que se tiró a defender a Antonio David también sin saber exactamente por qué. Era un tema de fandoms. Bueno, pues ahora se utiliza de nuevo lo mismo para atacar a alguien. Simplemente para ocultar lo que hoy quiero que sea la clave de hoy. Toda esta reacción virulenta de la trepa Beltrán viene para ocultar el audio que puse yo sobre los cojos, del cual ella estaba riendo y aplaudiendo y azuzando a sus dos amigas que hicieron las dos amigas y ella, lo pondremos, hoy no, en cualquier otro momento, no recibimos llamadas de momento. ¿eh? Eh, pon el silencio. No, por aquí no. No, ahora... Un momento, Victoria me está ayudando, pero a veces por ayudar... A ver. Espera, un momento. Ya el... vale, el... Sí, pero necesito... Bueno, es igual, está la Bueno, no sé qué está diciendo, es igual. Mira, chicos, era muy fácil, pero ha sido difícil. Eh... No voy a decir nada más, lo dejo. Lo dejo porque no puedo, porque ya no puedo continuar. Lo siento mucho. Eh, seguirá victoria. Qué lástima. Como decía en un concierto en directo en Montjuic de los ilegales, un grupo asturiano, creo que son, o gallegos, hostia, ahora no se lo puedo decir. Eh, nos lo dirá, ante todo, mucha calma está por aquí. Eh, que salió al escenario y estaban haciendo un cuestito muy bueno, pero la gente que iba un poco borracha y tal, les empezaron a tirar botellas. Y dijo Jorge Martínez, el líder de los ilegales, dijo, teníamos un montón de buenas cancioncitas, pero os las vais a perder, por eso es lo que os digo ahora. Bueno. Yo el martes empecé, empecé hablando de, de sororidad, eh, hice una pequeña introducción a un tema que había pasado con Vanessa Martín y Pepe Navarro, hablé de sororidad y, y hoy me, me, me asombro al encontrarme eh, la maniobra de, de la manipulación, eh, hemos asistido... Atónito, porque yo no doy crédito como mujer, rechazo profundamente estas esta prácticas. Acabamos de, de ser eh, partícipes, de ser espectadores de la maniobra y del arte de convertir a la víctima en verdugo. Esta señora para tapar sus mentiras sus bulos para, para manipular y trepar, que es lo único que, que, que está acostumbrada a hacer, tapa sus propias miserias escudándose en otro o eh, utilizando la maniobra de la victimización, de la falsa victimización, utiliza a otras personas para, para, para que la defiendan o, o que sean ellas las que ataquen, eh, precisamente para tapar eh, todo, todo. Todo lo que ha hecho, todo lo que ha dicho, no solo contra nosotros, no solo contra mí, que yo también soy una mujer. No la he visto alzarse cuando su compañera y amiga azuzada por ella me llamaba zorra, nos llamaba zorra de esquina, se burlaba de mi físico. Ha hablado de mi vida privada sin yo haber hablado de la suya, ni yo haber hablado de la mía, ni de si yo estoy en un estado civil u otro. Ha hablado eh, de la condición o, o ha atentado humillando a otras mujeres de otros canales, a las que ha llamado cocainómana, a las que ha metido con sus hijos, a, a Marimel, por ejemplo, utilizó a su hija, la ha humillado con el físico. Sus propios compañeros de canales han utilizado eh, una, una, una causa como la de Carlota Prado para hablar eh, y defender al abusador de Carlota, uno de ellos cuando ya estaba condenado. Ella misma defendió al abusador de Carlota. Y esta es la señora que viene a decirme no es no. Esta señora es la que se quiere abanderar de una causa feminista que tanto... Tanto hemos defendido aquí. Yo la primera, la primera que he dicho que es injustísimo que mujeres aprovechadas utilicen una causa tan sensible y tan dolorosa para tantas mujeres para ocultar sus atrocidades, para esconder su propia vergüenza, para humillar a un hombre que le dijo no, no es no para mí y para él también para todas las mujeres y para todos los hombres. Si un hombre te dice que no, no lo hostigue, no lo persiga, no lo humille. Año tras año, siete años persiguiendo a un hombre. En Twitter, por todo sitio, donde colgáramos un programa, allí estaba ella contestando para humillar nuevamente a Jordi con el físico. Eh, lanzando el mensaje de que ella era la, la que lo había rechazado, humillando una vez más con lo más feo y más sucio que se puede utilizar contra un hombre. Es muy fácil hoy en día señalar a un hombre, es muy fácil. Por eso esto también lo tenemos que erradicar, que mujeres como esta se aprovechen para la lucha de otras mujeres. Esto sí que no. Hasta aquí eh, yo he llegado contigo, señora Beltrán. Como mujer me avergüenzas, pero me avergüenzas muchísimo. Yo no he hablado de tu familia, tú eres la que has sacado ahí a tu familia en tu canal. Yo he respetado a tu madre, te he dicho por favor que la cuidara, que no dejara, que no la expusiera en el canal a gente mala que llega y le dice cosas feas y tú se las lees. ¿Eso es meterte con tu madre, por favor? A mí, a mí me daría vergüenza sacar a mi madre para esto. Me daría vergüenza sacar a mi hijo para esto. Siete años, suéltale el brazo ya, por favor a Jordi. Suéltaselo, porque yo soy un daño colateral. Yo soy un daño colateral. A mí empezaste a insultarme porque ya no te valía solo con él. Ah, lo que pasa es que ahora lo fácil es hacerlo contra él. Lo fácil es decir esto de un hombre. Tú eres la que has hablado de sacar una fotografía. Tú eres la que has dicho que son una fotografía íntima, como dando a entender cosas oscuras y siniestras. Tu mente es la que te delata. Tu mente perversa. Tú eres la que ha dado a entender estas cosas siniestras. Tú eres la que enviabas cosas a una persona sin un acuerdo tácito. A mí mañana un señor me empieza a enviar fotografías sin no yo haberle pedido nada y ¿qué pasa? ¿Qué le puedo decir yo a este señor? ¿Cuántas veces hemos visto expuestas en las redes sociales a muchas mujeres que por MD o lo que sea han recibido fotos de la condición que sea de hombre a los que no se lo han pedido? ¿Cuántas veces? Si pasa al revés, ¿qué sucede? Explícame lo que sucede. Y tú utilizas una causa tan sensible, algo tan sensible como es el maltrato, la violencia, etcétera, para, para acuñar qué? Para tapar qué? Tu pro, tus, propios, tus propios actos, tus propias meteduras de pata, las propias humillaciones que has hecho tú contra otras mujeres, entre ellas yo, antes mi compañera Mar. A la que nos ha llamado de todo, sumisa, que si teníamos, que si estábamos eh, comiendo en la casa de no sé quién, que si yo estoy casada o no lo estoy, contra mi hijo, que yo no, no he sacado jamás una fotografía ni he hablado de si tengo, no, si tengo uno, dos, tres, cuatro, si estoy soltera, viuda, casada, no lo he dicho, no he hablado de nadie aquí, no he puesto fotografías, no he puesto a mi familia aquí, a nadie. Y tú te permites hablar de estas cosas íntimas, de si yo tengo que irme a Córdoba, si no tengo que irme, si me han escayolado, y, y eso ha sido porque me han dado algo dejando caer el, y poniendo el número del maltrato. Tú que has llamado eh, gatas calientes a, a Twitter y a personas que estaban en otros chats. Tú que has dado a entender que mujeres como por ejemplo Aladne estaba eh, in, in, intentando de seducir a hombres con mala arte, ¿se puede, ¿se puede ser más torticera? ¿Se puede dar más vergüenza? Y que ahora utilice que un hombre te eche en, 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 en tu cara, en la vergüenza tuya, eh, el, lo, lo que tú misma has predicado. Durante siete años, conversaciones privadas. Nosotros no hemos sacado aquí ni un WhatsApp. Todavía estoy esperando que alguien enseñe aquí algún WhatsApp. Nosotros no hemos enseñado WhatsApp privado. Tú eres la que has hecho, has enseñado WhatsApp, has ido por MD enseñando hasta direcciones privadas. La dirección de Jordi también se la diste a gente. La, la, la publicaste. Cuando hemos visto aquí gente que se sí ha publicado que sí ha publicado aquí eh, en YouTube conversaciones de WhatsApp y algunos hasta para, 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 para hablar de, de, de cosas privadas de otros. Nosotros no hemos publicado ni un WhatsApp, y menos privado. Tú sabes muy bien lo que tienes y lo que hacía. Tú eres la que tienes que sacarlo. Jordi no va, no, no va, no va a caer en esa bajeza. Tú sabes muy bien lo que era, porque es que además también lo has hecho en público, a pesar de que te decían que no, a, a pesar de que te decían que no, tú seguías con este juego maquiavélico de insinuar, de, de cuando no tenía nada que ver poner tus fo fo fotografías y, y de, de, de mil maneras. Yo, yo no las voy a describir. Tú puedes colgar lo que tú quieras, puedes poner lo que te dé la gana. Absolutamente lo que te dé la gana. Pero no utilizar esto para, para atacar a un hombre que no te hizo nada. Solamente te dijo no. Y a partir de ahí empezó una campaña de difamación que, allá donde fuéramos, si le hacíamos una entrevista a Carmen Lomana y podíamos el podcast, ella allí que iba y ponía un comentario. Hoy lo que me hicieron. Eh, hoy lo que no sé qué. Hoy qué oscuros y siniestros. Eso fue tremendo. La campaña de difamación. Y ahora para esconder, repito, para esconder tus propias vergüenzas, las propias humillaciones que has hecho tú a otras mujeres, se te ocurre, se te ocurre utilizar lo más bajo que se puede utilizar en contra de un hombre. No estamos hablando de, 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 de esto. De esto no es. No es, no. Él te dijo a ti que no. Y una mujer. Por despecho, porque esto es lo peor que puede haber en la fuerza más, más grande del universo, desgraciadamente, es capaz de hacer estas barbaridades que tú acabas de hacer hoy. Esta maniobra maquiavélica, del cinismo más, más absoluto, de la utilización más torticera. Que como mujer me avergüenza, como mujer me avergüenza y cuántas mujeres que han tenido que padecer algún tipo de violencia tengan que oírte a ti, hacerte la víctima en un paripé vergonzoso para esconder toda la basura que tienes debajo de, debajo de la alfombra. Yo sí que digo no, yo digo a mujeres como tú que no me representan y no nos representan a ninguna, a ninguna. Porque yo jamás he hablado de tu intimidad. Tú eres la que ha hablado de ella y públicamente. Y Jordi tampoco. Tú eres la que ha hablado públicamente. Tú eres la que has dicho que te has acostado con no sé quién, que te has levantado, que lo puedes hacer, que está tu derecho. Pero tú eres la que has hablado de que si estuviste con el rey, de que si el cocodrilo de Fidel, eso lo has contado tú. Y como tú lo has contado, nadie hemos contado tu intimidad. Nadie hemos atentado contra tu intimidad. No hemos sacado nada contra tu intimidad. Tú eres la que lo estás haciendo. <coughs> Atentando contra mi familia, contra la familia de Jordi, porque queréis tapar esos audios que puso el martes donde se hablaba de un menor al que le podían pasar cosas raras donde se hablaba de cojeras, de minusvalías, metiéndose con el físico, con la, con la integridad de un hombre, humillándolo, vejándolo. Tú con todos tus palmeros que te hacían esa, esa, esa ola y que te hacían toda esa sarta de mentiras que ha ido distribuyendo, capturas manipuladas, fotomontaje horrible. Yo como mujer me da vergüenza y me da vergüenza a todas esas mujeres que alzan la voz como comisaria del feminismo. Como comisaria del feminismo tenéis que levantar la voz por los hombres que también le hacen esto, porque nos afecta a todas, porque nos deja a todas por mentirosas, porque no sabéis la historia, porque no sabéis todo lo que ha habido detrás, porque no sabéis lo que ha hecho esta señora porque yo hoy de verdad que me he levantado enferma cuando he visto esto. Esto ya es la maniobra más torticera que se puede haber dado en YouTube y que haya mujeres apoyando esto. Ya no digo hombre que lo que quieren es aprovechar guerra para decir y señalar y, y vamos a correr una cortina de humo para que se tape toda la basura de los demás. No es no para todo Ahora quieres enseñar unas capturas, ahora hablarás. Eh, yo os voy a poner un contenido <coughs> Va dirigido a lo he dicho a Javier Oliveira en su reacción eh, Donde dice que está feo que hable de cosas íntimas De una mujer Y también dice que yo le he acusado de misoginia del delito de la misoginia Que esto es gravísimo Bueno Javier, mírate un poco Google que la misoginia no es ningún delito ¿eh? es una condición es como la psicopatía un psicópata no es un delincuente puede serlo pero es una condición míratelo bien porque ya sé que hablas para tu gente y que tu gente ya todo esto no llega o lo, o lo ve bien no lo sé porque no sé si alguien ha levantado la voz en esto. Pero que ahí te equivocas, y de lo de hablar de cosas íntimas, no sé, la hemeroteca te... La hemeloteca, Javi, te traiciona, ¿eh? Te traiciona. Lo que es lástima es que tanto Javier Oliveira, sin darse cuenta y sin querer, porque sé que él no quiere favorecer a la trepa, eh, la favorecen con estas eh, palabras, eh, obviando lo que venía después de estas palabras. ¿Qué es lo que con esta maniobra absurda y muy irresponsable por su parte de intentar eh, victimizarse con un falso feminismo de algo que no existe, porque la única que habla de sus intimidades es ella, tenemos las mil pruebas, y hoy si cabe demostraremos, porque ya lo no he demostrado nunca, que es ella la que quería acercarse a mí, yo le dije que no, que no quería, y a la mañana siguiente, se armó un pitote, ¿no? Dijo, pues yo me voy y voy a llevarme a todas estas personas. Así, del día a la mañana. Vale, muy bien. Y nosotros nos hizo un favor porque nos pasaba como nos ha pasado varias veces. Nos pasó con la escritora, que queríamos sacarnos de encima el personaje y no podíamos, porque ella se había implicado mucho, es verdad. Eh, Javier Oliveira y luego algún tuitero que he visto que también bueno decir eh, no voy a decir nombres de tuiteros eh, son pocos pero algunos se han puesto de este lado no del lado del feminismo uno dice que es poco caballero a ver esto del caballero eh, ya es muy carca esto está ya no existe en esta sociedad ya no se trata de ser caballero se trata la palabra caballero hay que quitarla hay que poner educado un hombre tiene que ser educado, no tiene por qué ser caballero. Estas son cosas del siglo pasado. Si tú eres educado, eres educado con las mujeres y eres educado con los hombres. Ahí te equivocas. Y también te equivocas resaltando de un programa esto y ocultando que es la única misión que tiene la Trepa Beltrán con este show que monta. No sé si habéis visto que se pone sin maquillar en una escalera una mujer humillada, vilipendiada, maltratada, acosada. Allí eh, es que esto no es no. No es no. Hostia, es que voy a, de, voy a tener que defender a Rocío Carrasco. ¿eh? Porque Rocío Carrasco en su discurso pues tenía eh, argumentos, ¿no? Que luego los hemos discutido, se los hemos negado, pero en su discurso tenía argumentos. Esta señora no tiene ninguno. Absoluto, es ridículo. Pues a este eh, par de tuiteros y a um, Gabriel Olivera les pregunto por qué han hecho hincapié en esto y por qué han obviado esto. Que yo es que no lo entiendo, porque yo, si hubiera visto esto en un programa, hubiera dedicado un programa a defender esto, pero parece ser que no, que es mejor hablar de la caballerosidad y hablar de que no se deben decir intimidades, que yo no he dicho ninguna. Eh, parece que es más fácil que defender esto. Esto va para vosotros, ¿eh? para estos par de tuiteros y para Oliveira. Señor, Señor, trata mal a las mujeres. Bueno, trata, pundo, bueno, trata mal al mundo, pero las mujeres en Paraguay. Aquí escucharéis, escucharéis a Pauléfica y a Pepa Beltrán. Que están aplaudiendo y riéndose de esto. ¿eh? Completamente, completamente. Con todas las letras. Y además me y he, he fijado cosas. en una cosa. Vas a por mujeres que estamos solas. Pau, Maoka y yo. Yo te aseguro que si yo hubiera tenido una pareja, no hubiera hecho falta que se lo hubiera contado. Solo con que se hubiera enterado un poco, te, yo te lo aseguro que con la clase de gente con la que he estado yo, había cogido un billete a Barcelona y te había partido la cabeza con un bate de béisbol. Porque no, mereces otra cosa. Pero como que somos mujeres solas, que sabes que no tenemos pareja, que entre hombres eh, las cosas son distintas, y lo sabes muy bien, aunque tú no eres un hombre, tú eres un mierda te metes con mujeres solas porque sabes que no tenemos una pareja que vaya a partirte la pierna que te queda bien. Ahora también quiero hacer un inciso, ¿y sabes que te esto? digo? ¿Sabes lo que te digo, Jorge? Que todo el problema que tienes es que eres un puto cojo. Cojo. Eres un puto cojo. Y no lo quieres admitir porque los cojos te dan vergüenza, hijo de puta. No quieres pertenecer al grupo al que perteneces. A los cojos como yo, cabrón. Que tienes un complejo, que tienes un complejo que das que me das una pena, que eres un gilipollas. O sea, yo diciéndote que tengo una discapacidad y tú callado como una puta y te tengo que ver en un periscopio diciendo, uy, pues parece que cojea, pues pare... y no sé qué y no sé cuántos. Y lo que te pasa es que tienes complejo de cojo. Y eres un puto cojo. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que peor que se te puede llamar a ti? Cojo. Porque no quieres pertenecer a los cojos porque te damos asco. Bravo. Y pertenecer a un grupo que te da asco, tienes que estar sufriendo y podrido por dentro. Y yo digo con, toda con todo orgullo que yo soy una coja. Pero he recorrido el mundo, he tenido amor, amantes, maridos, amigos. amigos. Y, tengo, y estoy muy orgullosa de, de llevar siendo coja 53 años, de mantenerme en pie sin pies, y ole mis cojones, y eso es lo que te falta a ti, reconocer lo que eres, una mierda de cojo, porque yo soy una coja con cojones, pero tú eres un mierda de cojo, y ojalá, ojalá, ojalá sea verdad que de pequeño te llamaban cojo, porque a mí de pequeña me llamaban coja y a prim la primera que me llamó coja le partí la cara con un saltador. Y a partir de ahí me han respetado toda la vida. Pero tú estás escondido, 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 escondido para que nadie sepa que eres cojo, porque te da vergüenza. Te voy a llamar cojo hasta que se me caiga el coño al suelo. entiendes? Mierda, mierda. y entonces yo ya no tengo nada más que decir en esta TEA, pero a partir de ahora para mí eres el cojo mantecas, porque no solamente eres un cojo, eres un gordo, y se te junta todo, yo por lo menos estoy buena, y he estado muy buena toda la vida, y no me han hecho falta los pies para follarme a quien me ha salido de los cojones se te quedaría la tocara, cara como, como, el, como, el, como el, la pared el, si, supieras si supieras a quién me, folló, me folló yo <ríe> <ríe> <Uf>. sin pies <ríe> <ríe> y me has mandado a un imbécil a que me que ya me coja pa, para 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 qué pa, para complejarme pero tú de qué vas? el de la es tú tío y, y llamándome y coja a mí y te crees que me van a hacer daño, daño. tú eres imbécil es que eres imbécil, de, pero del todo. Así que como eres cojo y eres gordo, a partir de ahora para mí tú pasas a ser el cojo mantecas. Que no sé si sabrás qué es el cojo mantecas, pero si no lo sabes, lo buscas... Que fue muy famoso en los años de la movida. Pero tú en los años de la movida estabas inmovilizado, o estabas en la Legión, o estabas en Indonesia. Tú no has estado está en tu, tu vida en ninguna parte. parte, cojo mantecas de mierda. Que tienes un complejo, que das pena. Eres un tío penoso. Y le vas, ¿Vas a, llamar a llamar tu loca a tu puta, puta madre, madre. ¿Sabes? Que, que seguro que, que es, una es una santa. santa. Pero aquí el único que tiene un, que de tiene un trastorno de personalidad esquizoide eres tú. eres tú. Eres tú. Yo no tengo ninguna enfermedad, no enfermedad mental, mental imbécil. imbécil. Tengo, una tengo una depresión porque me acosaban en el, en el trabajo. En el gilipollas. 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 Y entonces <laughs> me han curado yendo a terapia. Cojo mantecas. Cojo ¿Mante Vas a terapia, a un psicólogo, un psiquiatra, te ponen un poquito de... Esto os lo voy a explicar, que hay gente que no, no lo entiende. Esto es un, es un space, un espacio de estos de Twitter, que en ese momento no se llaman espacios, se llaman TAs, era una aplicación que Twitter incorporó, que ya no existe, ahora han hecho los espacios, que es lo mismo. Esto es un espacio donde participaban los 17 imbéciles, que son ese grupo de acosadores que nosotros denunciamos y que a uno lo condenaron. Concretamente aquí están hablando esta señora que habla, que se llama Yolanda Franco, otra señora eh, que es Pauléfica, que es amiga de la Pepa Beltrán, y esta también, Pauléfica es Paula Curros, eh, Pepa Beltrán, y un señor que se llama Vicente Marino, creo, que es el que tuvo que cumplir una condena por la denuncia que le interpusimos. Están hablando ahí estos cuatro y otros más. Está aquí que GH, ya os lo explico. Todo esto está grabado, colgado en público, lo tenemos eh, minutado, lo tenemos todo. Os pongo este trocito porque anteriormente a esta señora, que se llama Mia Wallace en Twitter, eh, crearon este grupo solo, se pasaban días enteros en estos espacios con estos temas. Alguien me ha pedido que por favor le pase los enlaces de donde esto está. Y se los pasaré, pero ya decirle que la tarea es, es ardua porque son horas, 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 horas y horas de lo que acabáis de escuchar. Antes de esta intervención, intervino esta señora pauléfica, la Paula, diciendo lo mismo pero haciendo hincapié en otros temas, como de mi hijo menor. Luego intervino esta señora con lo que habéis escuchado y a continuación interviene Pepa Beltrán. Eh, Pepa Beltrán lo basa todo, no habla de discapacidades, lo basa todo en que en gordo, en calvo, en feo, en asqueroso, en repugnante, que bueno ella no me toca ni con un palo, que yo me he inventado todo esto que estoy diciendo, de que ella quería venir a Barcelona a conocerme, que me decía que tenía mariposas en, en el estómago, que quería tener algo conmigo, y de aquí viene el tema de las fotos. Y luego interviene Kiko GH que vuelve a exponer a mi hijo menor dentro de esta conversación. Yo he escogido el trozo. Dirán, ¿y por qué no pones a la Pepa? Bueno, es que la, la pondremos, pero si sí, no pasa nada. He escogido este trozo porque sé que en el vuelo hay mucha gente pues, con dificultades motoras, con discapacidades. Sé que en el vuelo hay muchos techos blancos. Y eh, a lo mejor que entiendan que no se está metiendo conmigo se está metiendo con muchos y encima ahora arman esto con el feminismo entonces yo le digo a Javier Oliveira y a estos tuteros que no voy a nombrar eh, porque no destacaron esto que lo pusimos en el, en el programa anterior me aducen que tanto uno como el otro que yo tengo que ser un caballero con estas tres mujeres lo de caballeros es que estáis un poco pasados de rosca ya os lo digo eh Entonces, yo soy un caballero no sé de qué hablas de la legión caballero español no tiene nada que ver no hay que ser caballero hay que ser educado Educado, caballero ya es un término arcaico. Yo sé que en Madrid, cuando voy a un bar y digo, pongamos un bocata de calamares, y me dicen siempre, aquí lo tiene caballero. Bueno, eso lo utilizan mucho los camareros de Madrid. Pero esto, esto, no se trata de ser caballero. Se trata de ser educado o de no serlo. Que me puedan acusar de no ser educado, vale. Lo de caballero ya es que resuena en una caverna, en el sótano. Que hay después de lo más hondo de los cimientos de un edificio. Huele cerrado, vale. Hay que airear un poquito este tweet o estos tweets porque huele cerrado. Sinceramente solo digo esto y a Olivera le digo lo mismo. Y la pregunta es por qué destacaron que yo dije que no iba a enseñar unas fotos que no las iba a enseñar, que le hemos pe Victoria la ha pedido re reiteradas ocasiones yo no lo he pedido. Le ha pedido en reiteradas ocasiones que saque ella estas fotos y tanto niega que es ella la que estaba ejerciendo un acoso sobre mi persona en términos amorosos, que lo niega por activa y por pasiva. ¿Por qué destacan esto? ¿Por qué no destacan esto otro? A lo mejor porque están equivocados. Puede ser, ¿eh? Yo no voy a pedir rectificaciones a nadie. Cada uno se muestra como es y la gente luego juzga. Pero ahí está. Si esto no es para que saliera en el directo de Javi o no salieran los tweets de esta gente, porque, claro, si ponen las fotos, todo esto. O, por, o, o a ver cómo destacarán, que luego veremos que yo no puedo comprender que un hijo inste a su madre a que dé permiso para que otra persona muestre una foto comprometida, donde hay una tercera persona que, por mucho que ella me diga, no puedo enseñarla, porque es una tercera persona que yo no conozco, ¿vale? No la puedo enseñar, hasta era una pareja que me mandó en una situación para darme celos, ya lo he dicho, lo vuelvo a repetir. Si no soy un caballero, estoy siendo educado, lo siento, no soy un caballero, soy de esta época. Soy de 2023. Intento ejercer la educación, a veces la pierdo, la otra vez la perdí con Javier, y lo dije, de Javier hablaremos el sábado, de Oliveira, del capo, eh, porque me dirán que ahora somos amigos, ya ha dicho él bien claro que no somos nada amigos. Y yo también lo digo claro, digo que llegamos a un acuerdo, y de ese acuerdo hablaré el sábado. Caballeros, esto que habéis escuchado nos ¿no parece... Digno de mencionar. Hay que mencionar que con estas personas, según vosotros, no he sido un caballero. Pues entonces no sé en qué mundo vivimos, señores. Tengo muchas más cosas que decir, pero me han dicho que hoy no diga nada, pero no me puedo contener. El hijo, ¿cómo puede pedir que mostremos a su madre? Bueno, es que su madre ha convencido que las fotos no existen, pero si piensa un poco y si ve la carrera de su madre. Claro que este hijo es el que azuza eh, y justifica que su abuela se exponga en un canal, donde gente eh, allí le dicen que si están asistiendo al velatorio de esa señora y cosas así horribles. Y ella se las repite. O sea, este muchacho le faltará mucha educación para no entender que no debería... Provocar que se expongan fotos de su madre en la situación que sea, que hayamos dicho que son situaciones privadas, debería pensar que no sería plata de buen gusto para él verlas. Y luego veremos que me dice que yo sí si estoy mintiendo y que por eso voy a tirar balones fuera. No, no. Te lo voy a contar muy clarito si me dejan las chicas, luego más tarde. Señor, y te voy a decir una cosa: más llamados que no sé, no sé qué. Yo no, no te he insultado nunca, solo he dicho. ...que como músico eres muy malo... ...porque te he escuchado... ...y por mucho que no entiende tu madre... ...el único músico que hay en tu casa es tu hermano... ...y eso no pasa nada... ...pero que eres muy malo tío... ...eres malo y hasta como músico... eh ...y como youtuber pues no tienes... ...te falta... ...tienes que cocerle bastante... ...escúchate a Javi... ...tú y tu madre tenéis un canal dedicado exclusivamente... ...a Javier Oliveira y al vuelo... ...los dedicáis a otra cosa... ...bueno y a recibir dinero de la señora Monedero. A la falsedad y a la mentira. Escuchad a Javi porque aprenderás un poco cómo va el tema de YouTube. No creo que Javi nunca incitara a nadie a sacar fotos comprometidas de su madre. Porque Javi como mínimo es listo. ¿vale? Entonces Javi, eh, si yo hubiera mostrado estas fotos, me metería una demanda directamente y ya está. Pero es que yo ni he enseñado ni he dicho que vaya a enseñar. Es ella la que lanza el órgano enseña esas fotos porque Victoria la instó a decir oye por esas fotos si quieres negar que no tenías nada que yo oí la historia enseña esas fotos y ella me insta a que las ponga y su hijo que me parece ya que no me puedo meter en la cabeza de este tío mm, bueno eh, supongo que esto es de familia os acordáis de, de lo que acabáis de escuchar no lo de los cojos espero que os quede grabado porque de esto tengo para hundir a toda esta trepa, de, a esta caterva de gente, pues no sé, es que no sé si son negociantes o malignos, a lo mejor es que son las dos cosas. A todos los a gente con discapacidad y con todo esto, que no se dejen nunca, nunca amedrentar, que tengan la cabeza alta. ...porque no están en inferioridad de condiciones con nadie... ...sino que seguramente están en superioridad de condiciones... ...a mí me dijo en un programa en directo al ver Espinosa... ...que él no le gustaba la palabra minusválido... ...que había que erradicarla y habría que llamarles plusválidos... ...pues a los plusválidos del vuelo... ...espero que reaccionen un poco estos tuiteros... ...que se les ha colado esto... Eh, ...por un feminismo que, que no sé por dónde lo están vendiendo y a Javier Oliveira también, porque Javier Oliveira tiene una meloteca que si ahora estás cambiando, pues tendrías que reaccionar un poco a estas cosas. Ya hablaremos de Javier el sábado. No nos vamos a meter con él, voy a reaccionar a cosas que ha dicho y voy a recordarle el acuerdo al cual llegamos. <laughs> A ver, están hablando de contextos, nosotros no estamos poniendo aquí contextos, eh, estamos eh, exponiendo algo que ya se puso en un programa eh, que se llama, es un programa que tuvimos que hacer hace casi ya dos años, eh, cuando esta señora empezó a difamarnos por todos los canales. Si nosotros habíamos mencionado, no queríamos hablar de ella. Esto se expuso y lo volvimos a recordar el martes. Lo que llevábamos aguantando eh, eh, de difamaciones tras siete años. Esto fue lo que, expus los que expusimos. Y esto es lo que quiere tapar esta señora. Con este contexto que le da a ella torticeramente. Así que nosotros no estamos poniendo en contexto absolutamente nada. Estamos explicando. Perfectamente lo que llevamos pasando más de siete años. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Hemos enseñado capturas. Hemos enseñado eh, tweets, hemos enseñado comentarios, difamaciones, hemos puesto vídeos donde se ha dicho aut auténticas, eh, no solo ya difamaciones, sino imputando delitos, humillaciones, vejaciones con el físico, con las condiciones, hablando de vida privada. Esto no es poner contexto. Esto es explicar lo que esta señora lleva haciendo durante más de siete años. Y desde hace dos años, cuando apareció de nuevo, a comentar de chat en chat las barbaridades que a ella le dio la gana, sin mostrar ni una sola prueba. Y ahora, para tapar todo esto, ella es la que le quiere dar contexto, un contexto torticero, un contexto en el que una mujer... Utiliza su condición de mujer para victimizarse. Cuando aquí nadie nadie la ha hecho víctima. al revés, ella es el verdugo, ella es la propia verdugo. ella es la que se con sus propias palabras y con lo que dice y cómo utiliza a las personas se retrata. Hemos estado escuchando unas difamaciones públicas. ...públicas en las que ella participaba... ...y en las que después se la escucha, antes y después... ...lo mismo que está haciendo ahora... ...es el mismo modus operandi... ...esto, esto tiene ahora... ...más valor que nunca... ...porque ahora está haciendo lo mismo... ...con su amiga la señora Huerta... ...y con otros ca canales satélite... ...donde ella ha asustado y ha participado... ...para difamar a otros... Y a otras, como personas que tenemos aquí en nuestro chat, sino que se lo pregunten a Horus lo que le han hecho, a Isabel, simplemente por estar en el vuelo. Han utilizado estos canales y a otras personas para difamarnos. Ella. Lo, ha, lo hacía hace seis años o siete que tienen estos audios y lo vuelve a hacer ahora utilizando otros canales. Los utiliza a ellos, los azusa a ellos, les envía clips de unos, de otro... le envía de Javi, del FJ, nuestro, de todo al el que ella le suponga un perjuicio, porque en su mente torticera, si lo cree, unos por una razón, otros por otra, por celo, por envidia, por despecho. Y mmm, nosotros no hablamos de mostrar nada. Ella ha sido la que ha hablado de que son fotos íntimas hablando de cosas oscuras. La que ha dicho de que las enseñe Jordi. Hay cosas que se pueden demostrar hasta en público. Porque ella estas cosas también las hacía públicas. Solamente tenemos que tirar de mi y mira, aquí un tuit. Precisamente Jordi hablando de no. Yo sigo diciendo no. Un tuit del año 2016. Esta señora, a un tweet random, bueno, que Jordi está hablando de que no, él sigue diciendo no en un programa, pues ahí la tenéis sin venir a cuento y le mando una foto, en la circunstancia que sea, ella puede hacer lo mismo, pues en público y en privado hacía lo mismo, así que, señora... Usted con sus palabras se retrata. Ahí tiene usted diciendo que ella sigue diciendo sí por su condición de optimista, porque le da la gana, si el otro te dice que no, tú le dices que sí, y hay que dialogarlo y me gusta el diálogo. Hay cosas que no se pueden dialogar. Si una persona te dice que no, es que no. Y puedes hablar con ella, pero si te dice que no, al final es que no. Y usted por despecho, por celo o por envidia tiene que pasar página, pero es que señora, usted no ha pasado página, nosotros no habíamos hablado de usted, no queríamos ni mencionarla, se lo dije yo a Paquito Oliveira el, el sábado, acuérdate que nosotros no queríamos ni mencionarla porque sabíamos lo que se venía encima. Esta señora lo único que quiere que hablen de ella, ya sea para bien o para mal. Desgraciadamente tiene que ser para siempre para mal, porque sus actos la, 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 la presentan. Sus propios actos. ¿La habéis visto hablar de alguien bien? Es que solamente habla de bien cuando le interesa y, y, y defendiendo a personas que han dicho atrocidades. Pero si es que ha defendido hasta al abusador de Carlota Prado, que hizo el más absoluto de ridículos con sus propios compañeros, entonces eran amigos y le tuvieron que decir, hombre Pepa, no entres aquí. Una señora que ha ido totalmente en contra de cualquier movimiento y cualquier causa feminista. Porque ella misma ataca a otras mujeres, porque se ha permitido hablar de mí en unos términos bochornosos que, como mujer, detesto, que yo jamás me he dirigido a ella en esos términos, jamás he hablado de su físico, jamás he dicho si está casada, soltera, viuda, me da igual, yo no he hablado de su familia, usted es la que expone a su familia. La que las pone ahí, el canal es suyo y de su hijo, o sea que no estamos hablando de nada que no salga en una pantalla y que sea público. Usted la que expone a, a, a su señora madre, a la que hemos defendido porque se lo merece, no merece ser expuesto a esto, a esta, a esta basura que usted arrastra durante siete años. Y para tapar todas esas vergüenzas que vienen de atrás, ahora viene usted y hace una maniobra maquiavélica que, como mujeres, a todas nos debería de avergonzar. No debería de salir ninguna comisaria ni ninguna proveedora echado a decir lo a decir y apoyar en qué a esta mujer. Porque lo que vamos a crear es una bomba peligrosa. Lo que estamos creando es algo muy peligroso. Una señora que va a ser capaz de decirle a cualquiera estas cosas y darle la vuelta o intentar darle la vuelta a la tortilla. Porque en cualquier momento se le dice a un hombre esto y queda señalado de por vida. Porque es el recurso fácil. El recurso fácil de las personas que no tienen honestidad, ni ningún tipo de, de moral, ni ningún tipo de vergüenza. Aquí, mira, aquí la tenemos, porque mira, me lo ha puesto en bandeja Merimer, a la que le doy las gracias, porque también ha sufrido la humillación de esta señora y de sus compinches, de su grupito, como la hemos sufrido nosotros, que ya lo dijimos. Y aquí la tenemos en un debate que fue vergonzoso, ella apoyando al abusador de Carlota Prado y hablando de que, si habían, eh, que por la mañana se si habían fo o no habían fo. Señora, ¿qué me contesto? Que por la mañana esta señora puede decir sí, pero por la noche puede decirle que no. Usted intentando explicar que una señora, porque había tenido relaciones consentidas por la mañana con un señor, eso quería decir que por la noche también tenía que querer. Usted la que me va a dar a mí lecciones de feminismo. Usted la que se va a hacer eh, abanderada de qué causa, por favor, que nos debería dar vergüenza. Igual que todos los que están apoyando a, a esa señora que tiene el otro canal, el de la paloma. Defendiendo a un señor y acusando a otros de lo mismo. Esto es vergonzoso, no se puede ser más torticero. Menos mal que quedan personas inteligentes y saben lo que está haciendo esta señora. El que aplauda esto no sabe lo que va a crear. Porque de hecho en su chat, en su chat, no os podéis imaginar lo, lo que ha creado. Ha permitido y está permitiendo que con estas declaraciones que está haciendo se insulte a mujeres en su chat. Han ha habido gente allí diciendo que si eran abogadas, que si eran eh, eh, fiscala o no sé qué historia, di, a, diciéndome a mí sumisa que voy a comer no sé dónde, que soy no sé qué, que soy o, bueno. Mm, arrastrada, me han llamado de todo en ese chat y a mi compañera Marca Guasi a, a mujeres insultándonos, insultando, humillándonos, pero qué falsa, pero qué falsa causa es esta. Vamos eh, a escucharlo. Este vídeo, atención Antonio David Flores que esta señora rubia cada noche dice yo me rebelo. Exacto. ¿eh? Yo, yo me rebelo. Uh, mira Antonio David, yo también me rebelo. Siete eh, le dan la vuelta a, 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 al mundo. No, 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 esos siete son los que pueden transformar una cosa eh, que parecía algo, que de pronto se convierte en otra y termina siendo otra muy distinta. Yo, Pepa, pero digo como consejo de, de, de verdad, con todo el cariño, creo que no debes o te haces un flaco favor, aunque tú tengas una información en este tema tan delicado, reproducir cosas que te han dicho que no estén argumentadas, respaldadas y sobre todo presentadas en el juzgado, te vas a pillar los dedos el 100% de las veces. Estoy totalmente Porque de acuerdo contigo, Julián. Hombre. Los siete eh, le dan la vuelta a, a, al, al mundo. No, no, o sea, esos siete son los que pueden transformar una cosa eh, que parecía algo que de pronto se convierte en otra. Yo por eso estoy harta de este falso victimismo, de esta maniobra de utilización algo, de algo tan sensible. Tú estoy harta de, de estas mujeres que se hacen eh, víctimas solamente por su condición de mujer. Que cogen y en su libertad le mandan a otra persona. Una fotografía ese hombre o mujer, una fotografía que no ha sido consensuada, que no ha sido pedida por la otra parte. Tú en tu libertad has hecho eso. Nadie te lo ha pedido, nadie te ha pedido que le enviaras esa foto y tú las envías. Ese es tu problema. Tú las envías en tu libertad. Y tú eres la que estás diciendo de sacar fotos. Yo no me pienso poner a tu altura, porque eso es lo que tú pretendes. Tú sí has sacado conversaciones privadas. Yo no me voy a poner a tu altura. Jordi solo ha hablado de una fotografía eh, y no dijo nada más. Tú eres la que has dicho de sacarla. Jordi no habló de sacarla. Jordi habló de eso y, de, y del acoso y de la humillación al que fue sometido. Y de, y de la hostigación y de la insistencia al que fue sometido para defenderse de tus acusaciones. En ningún momento ha enseñado nada. Tú eres la que enseña, tú eres la que acusa. Tanto que pide, yo todavía estoy esperando a que le des permiso, a, igual que se lo has dicho a Jordi, le des permiso a Javier Oliveira a que enseñe esas conversaciones donde tú decías que te ibas a aprovechar de la señora Huerta. Sí, ahí el hijo parece ser que no, no le da morbo eso o no le interesa. Ahí no o... hay morbo, ¿verdad? Aquí vamos a tapar y vamos a hacer cortinas de humo, con causa falsa, con teatro vergonzoso, en los que todo se... Venga, me voy a dar golpes de pecho, sin tener ni, ni puñeterísima idea, porque voy a decir esta palabra, que no es un taco, pero es malsonante, sin tener ni idea de lo que esta señora lleva haciendo durante siete años. Y Jordi, lo único que ha hablado es para defenderse de algo, no ha expuesto nada. Ella es la que ha dicho si eran íntimas, privadas y en las circunstancias que fueran. Ella es la que saca cosas privadas. Y otros que también están hablando han sacado WhatsApp y han hablado de otros temas. Aquí nosotros no hemos sacado nada, hemos hablado de lo que esta señora hacía. Ya está, para defendernos. Punto y pelota. Ella es la que dice de sacar algo que tú enviabas sin que nadie te pidiera. Así que, ya que eres tan valiente, dale permiso a Javier Oliveira, a Paquito Oliveira, para que enseñe las conversaciones que mantenías con él diciendo que te ibas a aprovechar de la señora Loli Huerta. Dale permiso a eso, que es lo que nos interesa ahora, no que tú tapes tu miseria y todo lo que has hecho con esta atrocidad que cualquier mujer que defienda el feminismo tendría que condenar dejar de daros falsos golpes de pecho aquí estamos hablando de dos personas en igualdad de condiciones no no en inferioridad a uno porque a ser hombre ya no puede tener derecho a defenderse ya lo señalan porque hable y le conteste a una señora a la que no ha insultado él sí la ha él sí lo ha dejado lo ha humillado como hombre y encima ha utilizado lo peor que se puede utilizar contra un hombre que es esto Acusarlo falsamente. Cuando hay tantas mujeres sufriendo por esta horrible lacra social. Esto es vergonzoso. Esto ya lo último que se puede. Yo decía el otro día: no, no, no puede, no puede llegarse a más. Sí, ahí lo tenéis. Y seguir aplaudiéndolo. Porque mañana vais a ser vosotras. Mañana vais a ser vosotras. O vuestros o, hijos. O vuestros hijos. O vosotros. mirar qué amiguita era de Paquito Oliveira. Qué amiguita era. De, de Alazne, de la otra y de nosotros. Y mirad lo que está haciendo. Ya os tocará. Y entonces, ¿quién estará ahí para defenderos? Queda mucha hoja de ruta por hacer hoy. Os cuento cuál es el plan de vuelo a partir de ahora. Voy a coger ahora, estaban llamando por teléfono la gente mientras Victoria hablaba o yo hablaba. Eh, abro un turno de llamadas a partir de ya, de ahora, ya se puede, eh, para hablar de este tema, si es posible, de lo que quieran. Eh, aludidos, gente que está en contra, gente que está a favor, la opinión de la gente. Cortas, por favor, porque tenemos mucho tema. De esto vamos a hablar esta noche con muchas más cosas. Vamos a ver eh, lo que dice esta señora, eh, las, el burdo montaje que intenta hacer. Eh, lo vamos a contestar como se merece. Vamos a explicar, si cabe otra vez, que es ella la que me acosaba a mí. Es ella. O sea, esto no hay ningún género de duda porque lo podemos demostrar porque está grabado en un montón de programas. No sé si podremos poner los audios donde ya dice sentirse celosa porque yo hablo con otra mujer, porque no lo hice una vez, lo hice en varios programas. No sé si tenemos tiempo de ponerlo, pero están ahí. Luego, coge la llamada porque la ha tenido, luego con Marcahuasi expondremos todo esto y luego que hacer una cosa nueva hoy para el final, tercer bloque. Que es que voy, hay una, una cosa en el chat de YouTube, como las encuestas, que es que la gente puede hacer preguntas y yo voy respondiendo a las preguntas de la gente. Esto veréis es que es otro formato, que yo no, no lo he probado nunca, se quedan las preguntas fijadas en el chat y yo las voy respondiendo. Podéis preguntarme acerca de este tema, las dudas que tengáis, eh, lo que os provoque alguna eh, confusión a lo que yo digo o lo que yo no he dicho o lo que dice Victoria sobre este tema, lo haremos en el tercer bloque. Ahora tengo una llamada. Buenas, no buenas noches. Hola. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas eh, noches, Victoria. Hola, buenas noches, buenas, Victoria. Victoria, buenas noches. Buenas noches. Eh, soy Monse. Oye. Hola, Monse. <laughs> Bienvenida. Montse. Bien, gracias, gracias, muchas gracias. Eh, tranquilízate un poco, pienso, eh. ¿No? Sí, no, no. Yo estoy muy tranquila porque cuando se tiene la verdad por delante estoy tranquilísima. Pero tranquilísima, vamos. Lo que pasa es que me ofende muchísimo como mujer esto. Me ofende porque ella no eh, no ha salido a defender a todas estas mujeres a la que a la que ha atacado al revés, la, la ha humillado, las ha vejado, ha dicho atrocidades en el, su canal con su amiga eh, de, de muchísimas mujeres. No yo ya no sola, no solo de mí. <laughs> Empezó por mí. Pero después han ido cayendo muchísimos más, ha ido dejando muchos cadáveres por el camino. ¿Pero tú crees que esto es así? ¿El qué? ¿Tú crees que esto es así? ¿A, -a qué? Eh... ¿A qué te refieres? Bueno, me refiero, ¿tú crees que, que va contra las mujeres, que esto es un tema eh, de ir contra las mujeres? ¿Crees que esto es así? ¿Lo crees de verdad? Pero te refieres a ella que va en contra de las mujeres, no lo entiendo, no, no, es que no entiendo, pero perdóname porque a lo mejor soy yo la despistada. No entiendo tu sí. pregunta. Bueno, es que, Desarrollala. Diciendo, no, es que. Es que me estás diciendo que, bueno, que que ellas, pues eh, en su canal, tal y cual, y que iban contra, contra, en contra, ¿qué? en contra de las mujeres o no. Bueno. A ¿sí? ver, tú has oído, perdona, si tú has oído unos audios donde dice. Eh, que Victoria es una zorra, eh, que, que cobra. Es que esto es ir contra las mujeres, no sé si me entiendes. El hecho de llamar zorra a una mujer. Es llamar zorras a las mujeres. Esto es un concepto no, no, absolutamente es humillante. Es ir contra las mujeres. Es Ahora habla. No, no, no. Espérate. Vamos, es por, vamos, por, vamos por turno. Ah, vamos que dice que fuera en contra mía. Dice. Quiero decir contra sí. mí. Es que no lo entendíamos. Con contra de muchas mujeres. Ah, bueno, no solo de mí, sino con muchísima Ella con. Hombre, con... Es que yo le puedo decir a una mujer zorra y no se le digo a todas las demás. No, cuando no. te llaman a ti, pues te lo están llamando. Claro, a ti. efectivamente. Claro, efectivamente. Eh, eh, me lo están llamando a mí, pero es que no solo me lo han llamado Exacto. a mí. <laughs> que no solo me lo han llamado a mí. Si hubiera sido que solo se han metido conmigo. Oy, no, pero bueno, bastante grave ya es que te lo llamen a ti. Hombre, luego. por supuesto, ya bastante grave es cuando yo a esta señora no le he llamado nada de esto. Ni le, ni le he insultado en estos términos, sí. ni he ha hablado nadie, de ella en estos que nadie, términos. Que nadie me malinterprete. Claro, es que decir. no entendía por dónde tú querías ir. No, no, no. Primero empezó conmigo. Porque, claro, yo soy el daño colateral. Eh, él, ella odia profundamente a Jordi porque esto se odio, porque después de siete años una persona ya pasaría página, ¿Sí? tendría su canal y se dedicaría a, como dice que tiene tantos personajes famosos y conoce claro. a tanta gente, pues se dedicaría a esto. Y no a difamar bueno, a, qué, al vuelo bueno, pues, y después a los demás que han seguido. a Jordi que sacar aquellas fotos? Uh -huh. Bueno, no sé. No, no, que, que lo saque pedido, ella. ¿no? Es que no voy a caer pedido, en eso. ¿no? Pero sí, sí, sí. Pero claro, una cosa es que lo pida públicamente y otra cosa es caer en su trampa. Hoy mañana hoy publica Jordi esta foto y, y imagínate lo que ha liado con esto que solamente Jordi ha hablado. Imagínate si las publica. No, no, y que te dé una cosa, que si el hijo, que es el que más me lo pide, quiere ver las fotos de su madre... ...que se las pida su madre... Claro, ...que no la tiene se las ponga madre. yo, las tiene su madre... ...si el hijo tiene le, tiene le da placer de alguna manera... ...o tiene ese morbo de ver esas fotos de su madre... ...que se las pida su madre, su madre... ...y que luego, por favor, que se las eviten... A, a la abuela, ¿vale? Por favor, tener bueno, un poco de decencia ya, ya. y evitárselo estas fotos a la abuela que hoy oía que la abuela estaba por debajo diciendo, sí, sí, no sé qué. Hombre, esto es que ya no puede llegar más lejos, ¿eh? No, no, no nosotros no nos vamos lejos. a rebajar a esto y después de ver lo que acaba de hacer. Y después... se piensa eh, el chaval este que me está provocando, eh, el chaval este le hace falta hacer no, la mil no. en África siete veces, como hemos hecho yo y Diego Arrabal, que hemos hecho la mil en África, eh, dos veces en Ceuta y tres en Meliña. Sí. No, no, yo le, yo le digo a ella, le devuelvo el guante diciéndole que dé permiso a, a Paquito Oliveira a que saque las conversaciones donde ellos mismos ¿Eh? se acusaron de hablar. Bueno, de... Paquito Oliveira, oye, ¿puedes decir yo algo? Di lo que quiera ahora. Pero hoy porque... estamos hablando. Tiempo, ¿eh? Sí, pero hoy estamos pero hablando no de esto. Sí, 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 di, di algo. No, ¿puedo o no puedo? <laughs> sí, sí, claro que puede. El teléfono está aquí para ti. Bueno, a ver. Eh, del tema de Paquito, eh, yo lo siento, pero eh, jo, me decepciono muchísimo. Eh, sí, lo comprendo, comprendo que se le pidieran disculpas y tal, pero mmm, francamente, eh, no lo entiendo. No lo entiendo, porque, vamos, es que si queréis se lo digo yo. Le digo lo que vosotros habéis dicho y se lo digo en toda su cara. Porque ni son insultos ni es nada. Es decirle, es definirle. Entonces, eh, ¿por qué tenéis que quitar los vídeos? ¿O por qué hay que pedirle disculpas por definirle? No, a ver, es que Jordi, Jordi el a sábado... Ver, yo, bueno, lo siento. Sí, sí, no, es tu, mi opinión. Que es tu opinión, que sí, que sí. Y yo no te estoy diciendo es nada. Te estoy, te estoy... Y vosotros sabíais que habría gente de acuerdo y gente... Que no estaba de acuerdo. Por supuesto, claro. No claro. Estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Por supuesto, porque os respeto vale. muchísimo a ambos dos. Sí, pero y bueno. Respeto lo que es vuestra opción. Ahora. Ya lo dijimos. Monse, ya lo dijimos el decir. sábado que Jordi dijo: eh, hay, que, hay que predicar con el ejemplo. Y. Precisamente, ejemplo? Nos, ¿Cuál es el, ejemplo? el ejemplo, si tú utilizas ¿Cuál una... Es el ejemplo? Eh, déjame que te lo diga, ¿no, Monse? <laughs> que dímelo, si, no, ¿sí? si no, no puedo hilar una frase. Dímelo, dímelo, dímelo. Hay que predicar con el ejemplo. Jordi el sábado dijo que si él consideraba que esas palabras eran heavy y sobraban, porque nosotros podemos exponerlo sin tener que eh, decir palabras mm, más fuertes, mm. lo, podíamos, lo podíamos hacer. Y entonces eh, eh, Jordi lo único que hizo fue ser coherente con lo que dijo el, el sábado. Jordi reconoce que podía haberlo dicho de otra manera, no tenía que entrar en, en, en esas no, palabras que, que utilizó, manera... que utilizó y, y simplemente quiere predicar con el ejemplo. Lo mismo que yo he hecho, porque es que bien, yo no, no he insultado bien, a nadie. ¿Qué otra manera? Sí. se puede llamar a un mentiroso mentiroso no no es que mentiroso es que, no es que mentiroso no es un insulto llamarle mentiroso. pero es que mentiroso no es no, un insulto se puede llamar a un misógino de otra manera cuando es que eso se lo expliqué yo no, el sábado. Se lo puede decir chulo de barrio Martina, mandalo chulo. Pero tú ves, es que ya, es que ahí tú ves no esas palabras, esas palabras. No, yo lo de mentiroso, lo de mentiroso y demás, eh, yo iba más que nada por otras palabras más fuertes que pueden ser chulo de barrio, podía haber empleado otros calificativos, nada más. Eso. ¿Ah, ¿Cómo? a un chulo del barrio bueno puedes llamarle yo no yo no lo, yo no lo o, uso yo no lo uso no sé pero bueno, que yo hay, no lo uso esos son calificativos no son insultos de ninguna manera claro que sí pero pero hay amenazar, califica no 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 cali hay calificativos y calificativos demanda, eso es imposible es imposible porque no porque si sí, mira tonto, pero tonto, si a nosotros nos han llamado vaso mira ni mentiroso a decir, Oye". A ver, un momento, ¿eh? es que no a ver, lo es si mentiroso esto. no es un, no un todo que soy el que claro, con Javier este, escuchemos este, un momento Monse Monse escucha un momento, perdón, perdón. Escucha un momento. Hola, hola 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 buenas no sé qué Monse eres bueno. pero bueno si no lo quieres decir es lo mismo no Monse ya está Monse eh, bueno no te pedía el apellido eh bueno buenas, pues estás en el chat pero ya me vale Monse ya me vale lo aclaro muy rápido eh, yo lo conté y lo vuelvo a contar porque estoy seguro que lo estoy contando sí, mal, usted, estoy seguro usted, que usted. lo cuento mal. Yo hice un programa donde expuse que Planas había ganado una un recurso contra Javier Oliveira por sí. insultos, difamación, no, por intrusión al honor y era por esos insultos y la ganó y entonces entró Javi y entró Planas y Javi dijo pues sí, pues me lo llevo y esto yo lo he hecho mal, estos eh, insultos, bueno, claro, luego él cargó contra planas, normalmente luego llamó planas y, y, y dijo lo que tuvo que decir sobre Javier Oliveira, hasta aquí ejercimos la libertad. Yo hice esto y eh, enarboleo una bandera de decir, bueno, que esta sentencia sirva para eh, que los otros canales vean que esto es punible y que no se van todo el mundo de rositas. Habiendo hecho esto yo, entonces cuando Javi me llama, yo contaré el sábado. No contaré la conversación privada, efectivamente, como él ha dicho lo mismo, pero sí voy a, co a contar el acuerdo a que llegamos. Y yo le dije a Javi muchas cosas que no, no, aquí no las voy a decir, pero le dije, vale, primero le dije una cosa y luego dije, mira, me retracto, voy a borrar el vídeo y voy a pedir disculpas. Porque si yo dije esto, si yo dije que ahora los canales vean que no se puede insultar gratuitamente. Yo en esas uh, insultos que he pedido disculpas a Javier Oliveira, eh, me vuelvo a disculpar aquí otra es vez. Escúchame no, Escucha, no, no es que es que estoy terminando. Y, y ahora te dejo. Dije y él me lo dijo también que lo peor, lo peor, porque yo creo que llamarle chulo de barrio cuando él dice que es un cani o que ha sido un cani y que es un macarra, pues, chulo de barrio pues también va un poco, ¿no? Pero bueno, él se lo toma eh, evidentemente no como ofensa. Pero es que yo dije una cosa que cuando yo la escuché dije, hostia, vaya patinazo. Que dije que él era capaz de pisar la cabeza de cualquier persona por dinero, incluso si es de su familia. Yo dije esto y yo mismo me avergoncé porque yo no puedo meter a la familia ¿Ah? de él ni sé eh, nada para poder decir esta afirmación. Entonces esto, junto con todo lo que lo meto en un paquete, pues me tengo que retractar. Porque en otras condiciones eh, no lo hubiera hecho, pero habiendo hecho un programa el día anterior donde yo estaba defendiendo esto, que por insultos te puedes ir a un juzgado y te pueden dar la razón, porque es eh, totalmente razonable que no se viertan este tipo de insultos y si defendemos esto, pues si yo me he equivocado, tengo que salir y decirlo. Y eso es lo que hice y no hay nada más. Y lo que hay además, pues ya lo hablaremos este sábado. Eh, pero vamos. Eh, yo acabé conversación con Javi y dije: Voy a hacer esto y esto. ¿A ti te sirve? ¿Te vale? Y dice: Sí, es lo único que te pido. Vale, pues muchas gracias. el delante de su audiencia, pues es normal. El que, el que no conozca a Javi pues que no lo conoce, pero claro, tiene que vender la historia un poquito a su manera y lo hizo, aunque dijo también que bueno, que veía bien lo que había hecho y todo el rollo, aunque luego, claro, él no puede dar a su audiencia eh, la imagen de que tenemos ningún tipo de acuerdo o de buen rollo, no lo puede porque claro, se echa encima igual que yo, si lo hubiera, no podría decirlo porque también se me echaría encima, pero es que no es el caso, no lo hay. No, Dejo claro esto de una vez para que no haya más bueno, bueno que haya lo que sea pero yo lo dejo claro bueno yo y yo quiero decir que eh, eh, de todas formas en cualquier caso te honra os honra a ambos hombre claro eh, y a ver si cunde honra, el ejemplo, y a ver si cunde el ejemplo eh, exactamente a ver si cunde el ejemplo eh, porque aquí se nos ha dicho basura estafadores de todo No, de eso no pero yo quiero decir que yo eh, lo que me llama me gusta de vosotros es la honradez y el exponer a la gente yo no creo que os hayáis eh, que hayáis denigrado jamás a nadie sino solo expuesto las cosas sí es lo que hemos hecho Porque siempre cosas, a los a todo el mundo hay que exponerlo mm. pero pero yo no he visto denigrar a nadie ni ni dejarlo ni nada parecido. Pues esto es lo que está diciendo y aquí y aquí es donde vamos, Monse. Aquí es donde este vamos. No es... le ha gustado, claro. Pero bueno, pero, pero aquí nadie... hoy estamos hablando de esta señora, fíjate, tú estás diciendo esto. Pues fíjate, a esta señora sí. lo que hemos hecho es poner Bien. con sus propias palabras lo que ella decía y lo que ha hecho. Sí. Y fíjate cómo ¿Ya? le ha dado o ha querido darle la vuelta a la tortilla. Sí. esto esto es lo que estamos comentando hoy. O sea, bueno, cómo le han hoy... querido dar la vuelta a esto, que precisamente lo que hemos hecho, como tú dices, es no insultar a nadie, sino <laughs> definirlos por sus propios actos. Porque si una persona no tiene moral, es que no la tiene y eso no es no un insulto. No, eso no. no es un insulto. Si que no estoy es... de acuerdo y es, es lo está. que me gusta de vosotros. Pues ya está. Y bueno, yo a mí y a mí y a todos, supongo que a todo el canal eh, o sea, eh. Nosotros no hemos enseñado ella? ninguna conversación privada, hemos hablado, hemos comentado lo que ella nos hacía y nos decía, hemos hablado de eso, Jordi comentó eh, lo de una foto, porque eh, Javier Oliveira fue el que habló de una foto pública que comentó Jordi en Twitter, que además no la insultaba ni la vejaba, ella publicó una foto y Jordi hizo todo lo contrario, con ironía, pues comentar una foto que ella publicó. Y a partir de ahí... Él habló de que en ella, en su libertad, sin pedirle nadie a, nada a, 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 a nadie, o sea, sin pedirle nada, Jordi, sin pedirle nada, ella hacía estas cosas, como las hace en público. Acabo de enseñaros otra foto, que no tenía cuento en un tuit de Jordi donde decía que no es no, precisamente hablando del no, ella le muestra una foto. O sea, hacía estas cosas, es una señora que va así y luego se da golpe de pecho. No, no, no tenemos más tiempo sí, por la escaleta, bueno, eh, te voy eh, a luchar por eh, ello. Eh. Eh. Uh -huh. Victoria, ayúdame a hacerlo. Sí, Te que Hay una expresión que dice: Con la iglesia hemos topado. Pues en sí. este caso, con la ignorancia hemos topado. Ah, con sí. la ignorancia no se puede luchar. No, no se puede. Es decir, no se puede porque lo que tú digas, eh, lo que, el que tú hagas una metáfora o hagas, lo van a entender de la forma que quiera. Sí, no sí ya, ya lo hemos visto cómo sí, ha manipulado sí, es que todo. Es así, lamentablemente es así. Sí, bueno, pues muchas gracias Monse por, por tu llamada. Vamos a ver bueno, si damos paso oye, a más pues... y, y podemos agilizarlo porque hoy el tema es denso no, y, no, ya, y vergonzoso. Ya, sí, ya, ya. Bueno, pues, un beso, Monse. Un beso, gracias, de un beso, verdad. Un beso a los dos. Buenas noches. Buenas, buenas noche. noches. Monse, Monse, Monse. Dime, dime. Gracias y buenas noches. Gracias, gracias, buenas noches. Buenas noches. Quiero hacer, tienen que hablar, Guasi, pero quiero hacer lo de las preguntas del chat. Esto que no he probado nunca, ¿vale? Pero cogemos otra llamada y evolucionamos, por favor, no, no muy larga. Venga, adelante. Hola, buenas noches. Oh, hola, buenas noches. Oh, buenas noches. Julio, bienvenido. Veo que seguís en la guerra. Bueno quiero ser breve porque veo que tenéis mucho, que iba hablar de otras cosas, pero bueno. Solo os quería decir una cosa. Hay una cosa que se dice cuando uno juega las cartas, que es que los que están fuera solo dan fuego. Esto estemos o no estemos de acuerdo, esto es un programa que dirigís vosotros. Yo puedo estar o no de acuerdo con muchas cosas. Aquí hay mucha gente que viene a que saquéis las fotos. El que quiera morbo, pues tiene, puede buscarse el morbo en otros sitios. Esto no va esta noche no va nada de todo esto. Esta noche va de que vosotros hicisteis un acuerdo con, con un señor que fue Javier Oliveira cuando vino al canal y de ahí salieron otros temas. Así es. Pero lo que sí, pero lo que sí está claro es una cosa. Al decir la señora Javier Oliveira, que se autodenomina el rey del salseo, que cuando se entra en un canal hay que venir preparado para todo. Iba a decir otra frase, pero no la voy a decir a estas horas. Hay que venir preparadito de casa porque te van a sacar otras cosas cosa que tú haces habitualmente Javi Oliveira en tu canal. Que hay gente que va por una cosa y al final salen otras cosas. Pero ya que eres el rey y te dedicas profesionalmente a esto del YouTube, tienes que venir preparado. Igual te falta estar en tu canal para que te pasen los comentarios y te puedas ir defendiendo en los cortes. Entonces hay que venir preparado. Y hay que ver mucha gente que está ahí sacar las fotos, sacar las fotos. Pero esto no va de esto. Esto no va de esto. Esto va desde que la señora Pepa Beltrán le da lo mismo que sea eh, Victoria Oliveras, que sea Perico de los Palotes. Esta señora se cree con el derecho a sacar a tuiteros, a sacar a cualquiera y a ponerlos a parir. Va de eso. Da lo mismo que se llame Victoria, que se llame cualquiera. Porque aquí hay una cosa: estamos poniendo al mismo nivel comentarios que se hacen en un chat, que ven poquísimas personas, a comentarios que se hacen en directo en un canal cuando hay 5 o seis mil personas viendo el canal. Y, y está una persona delante y dice otra persona barbaridades y no le dicen ni, ni Le aplauden con las orejas. Así es. Muy bien, Julio. Eso va por el triunvirato ese que se acaba de formar. Que se, que se dedican a entrar en todos los canales, a pedir ayuda y a pedir árnica. Porque debe ser que tres no llegan. Debe ser como el tercer uno últimamente. Tres canales no llegan. Yo los voy a nombrar. ¿eh? Digo, Arde Troya, Pepa Beltrán. Y si lo sé, no, no vengo. Y ahora se lo enseñó ya la que faltaba, Loli Huertas, la donadora universal. No sé qué, qué tipo de sangre tendrá, porque le dona a todo el mundo. Esto funciona así. Funciona así. Se retroalimentan entre ellos. Pero es, si esto es muy sencillo, es muy sencillo. Eh, eh, no, no va de todo esto. Pues esta gente tiene un canal de YouTube. Pues tiene un canal de YouTube lo que tiene que hacer es defenderse. Pero claro, pasa una cosa, cuando ven que uno solo no puede, tratan de unirse y van mendigando por todos los canales, intentando meterse por todos los sitios, eh, en el de Taña, en el del otro, en el de la moto, y es siempre asomando la patita, para ver si, si logran hacer, eh, no sé si la OTAN, la NATO, el Pacto de Varsovia o, o algún, alguna cosa de estas raras. Y esto va solamente de esto. Eh, como, siento decírtelo, pero esto es una guerra que no se puede ganar con esta gente, porque te tendrías que poner a su nivel. Y eso no lo vas a hacer. Entonces es una guerra que no es que tengas perdida, porque esto tampoco va de eso. Esto va, eh, entra dentro de la conciencia de cada uno, de, que, de lo que piense cada uno y de lo que crea que es correcto cada uno. Esto no va de todo eso. Tú tienes un canal. Tú eres el, el, la persona que dirige este canal y las decisiones que tú, que tú tomes serán las mejores para ti porque el que vas a ir al juzgado vas a ser tú. No van a ser estos todos listos que acaban de salir por aquí pidiendo las fotos. Estos están como en el cine comiendo palomitas. Pues el que quiera comer palomitas, que pague la entrada. Porque aquí sale todo gratis. Ay, pon las fotos, pon las fotos, que dijiste lo de las fotos. No, señores. Pero ustedes... Eh, ¿Dónde se creen que están? ¿Dónde se creen que O sea, cuando se habla aquí de, de otras cosas y se ponen eh, música, eh, es que es un canal muy aburrido, no sé qué nos quejamos. Cuando hablamos de Salcedo, nos quejamos. Cuando exponemos, nos quejamos. Si quieren un canal a la carta, Radio y Televisión Española. Lo digo para mucha gente que no sé dónde salen y miren. Esto funciona así. Yo veo muchos canales, pero no se me ocurre entrar a ninguno a criticar nada. Cada uno en su canal hace lo que le da la gana. Ahora yo como espectador después podré opinar que me caiga mejor, peor o, 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 o como sea. Pero toda esta gente, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale esta gente? Y, y es, es, es así. Eh, yo venía a hablar de mi libro. Pero creo que me he excedido un poco. No, noche. no te has excedido, Julio. Yo te lo agradezco un montón porque necesitábamos más que nunca la voz de la coherencia. Porque parece... No, yo coherencia no, no Victoria no. Bueno, me pues el minimalismo. Coherencia. No me llames coherente porque coherente no hay nadie. Yo no. lo que te quiero decir es que es muy fácil hablar. del sentido común. Joder, no, hay, es, que que es el menor es de los sentidos. No, un señor que no, usa es... coches eléctricos no tiene sentido común y es coherente. No, es verdad. Me iba a reír, pero... No, pero, pero es que es muy fácil Ver los toros desde la barrera, Victoria. Hombre, claro pero que, es hay fácil. que Hay que estar en el ruedo, ¿sabes? Hay que, el que estar que en el ruedo. Los, mm. el, que, el que se va a los, comer los problemas sois vosotros dos. Totalmente. Ya no, no, lo, lo, ya gente... no lo hemos comido durante más de siete años. Ya, esta señora pero, iba y venía. Victoria, pero mm. ahora que salga aquí uno, saca las fotos, porque mi dijiste que saca las fotos. Pero por favor, no seáis pardillos, Anda. Aquí no vamos no sé, a jugar a, se, a la basura. Se, no. Aquí se creen que la gente se chupa el dedo, ¿sabes? Claro, no seais pardillos, mm. no, sois, no sois pardillos. Mm. Pero si no hace falta más, pero si no hace falta más, que perder un poquito el tiempo. Lo que pasa que como esta gente vive a base de clips y no solo a base de clips vive el hombre, hay algo más que los clips. Hay que ver el contexto, hay que ver más cosas. No se pueden, porque claro ahora coman. Te doy esta noche solo para que ponga las fotos, porque ya sabemos que con la inteligencia artificial, ¡ay la inteligencia artificial! ¡Qué mal hizo a vosotros la inteligencia artificial andar a fardar de tus conocimientos de informática, coman! Sí, sí. No, te, no se puede andar a fardar que la inteligencia artificial es lo que tiene. Sí, bueno, no, no, sé si es no, más no, inteligencia no se trata de fardar, ¿eh? Artificial. Yo trato de aportar contenido un poco diferente, nada más. Eres un fardón, por eso coman, te están jateando. Y lo, eh, lo voy a dejar aquí porque no me quería exceder mucho. Quería decir. Mmm, eh, de todas formas, sí quiero decir una cosa, si me lo permitís antes de nada: que yo sí. Eh, vamos a ver, esto no es eh, nada nuevo, pero creo que sería lo lógico. Lo que tú hiciste el otro día con Javier Levira sería una actitud normal que debería hacer mucha gente. Entre personas civilizadas se puede hablar, aunque no se compartan, eh, aunque no se compartan las ideas. Y después hay una cosa muy clara: que eh, tú decidiste retirar esos comentarios, cosa que Javier Oliveira no va a hacer, ya te lo digo yo. No soy pitoniso, no soy pitoniso, pero no va a hacer. Porque él vive de él su modo superior. Mira, está muy bien este intento de blanqueo que nos intentan meter todos estos días, de que se convirtió en. Eh, pasó de. Ya es Blancanieves. No es Blancanieves. No. Blanquearse es muy difícil. ¿no? Hay que lavar mucho con Perlán o hay que lavar con unos detergentes muy potentes. Y no, porque al final. Eh, se le notan los, los tics y se ven en los comentarios que hace porque no te puedes arrepentir de una cosa y a los cinco minutos o, o decir lo contrario. Y esto Jalí lo hace. Pero hay gente que le compra todo. Pero bueno, os honra lo que habéis hecho y yo quiero felicitaros por el programa que habéis hecho el sábado. Habéis dado, dado voz a cada uno. Tú has considerado que de retirar los vídeos. El canal es tuyo. Tú sabrás lo mejor para ti y nosotros solo podemos hacer es opinar que nos parezca mejor, nos parezca mejor, pero la última decisión la tienes tú, porque es el que te vas a comer todos los marrones. Totalmente. Con lo cual, con lo cual eh, un saludo a todos. No, perdonar que no me puse en el chat, en daros por un saludo a todos. Tenéis una gente en general que ya le diera a muchos que los pudieran tener en el chat, gente que se comporta con la educación, que se comporta. Así es. Porque hay, porque hay otros chats que fardan mucho, Así pero es. visten poco. Pero visten poco. Y un saludo para todos. Y intentarlo llevar como podáis, porque la que se avecina. Sí, así es. La que se avecina. Y yo me voy porque tengo que comprarme una raqueta de paddle. De ah, vale. El pádel que se puso en el deporte de moda entre youtubers. Vaya, pues All nada. Bien. Bien, Vena, no, no, no. Yo, yo juego al badminton. Un beso. <laughs> noites, Gracias, Julio, Gracias de Julio. De verdad, de corazón. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Bueno, se hacía falta una intervención de Julio, eh. que bueno, últimamente las dosifica mucho. ¿eh? El chat lo está agradeciendo. Keep it up, you're so great, standing, talking. You got me checkmate. Nadie's no watching anything. I have cleared out the room, also that you can get to be the big spoon. Bueno, he abierto esto de las preguntas que a mí me irán apareciendo, se quedarán fijadas y aparte de ver el chat podemos ver eh, cómo, eh, pero aquí eh, para opinar, eh, hacerlo en el chat. Aquí es solo para que me hagáis preguntas sobre este tema, que tengáis dudas de las fotos, de del de audio que hemos puesto antes, de que hablamos, o preguntas que me podéis hacer, yo no tengo nada que esconder, me podéis hacer las preguntas personales que queráis, bueno, de mi familia. Pues evidentemente no, pero de a mí lo que queráis, porque para eso estoy aquí en un canal, para decirlo. Eh, voy a seleccionar solo las preguntas que sean eh, preguntas. Muchas gracias al eh, el DB8 Secret que dice coman te creo, eres un tío legal. Vale, gracias. Pero no es una pregunta. Esto eh, de aquí sería solo para las preguntas. Ya están llegando algunas. ¿eh? Lo estoy haciendo ahora, invierto el orden eh, de, de los bloques porque si no, no, no habrá suficiente gente en el chat para hacer preguntas. De si ahora podré tener algunas. He borrado el mensaje este del bizum de aquí, pero no desaparece. ¿eh? Pero que sepáis que lo borraba, a ver si refrescando. Sería ético aquí pedir preguntas y a anunciar aquí el te Tenéis chat en directo aquí arriba, ponéis preguntas y entonces nos saldrá el lugar donde hacer las preguntas. Aquí mirar, chat en directo o preguntas. Si os pones aquí podéis dejar aquí las preguntas. y El chat continúa por su lado, ¿eh? <music> que sean facilitas también, ¿eh? Por favor. Haven't changed a, bit in my heart, your words. a ver si, si veis que os borro eh, cosas es porque esto lo tenéis que poner en el chat, no aquí en las preguntas, ¿vale? You're solid like a bueno como ya algunas preguntas eh, y para que tengamos tiempo luego para sacar mucho más contenido sobre este tema eh, con marca voy a ir respondiendo algunas y si os vais animando se irán quedando aquí y ahora iré respondiendo en, en los momentos que tengamos para hacerlo <music> A ver, la primera pregunta es de Kazú. Dice: ¿No crees que puede parecer que te has tirado un farol argumentando la existencia de una ética recién llegada? Hostia, me habrás cogido en un día malo, ¿eh? pero no entiendo muy bien tu pregunta. A lo mejor la puedes simplificar. Eh, voy a analizar la frase para ver qué, qué saco en claro. ¿eh? Me haces una pregunta: si es que no creo. Si no creo que me he tirado un farol, esto queda claro. Entonces, que yo me he tirado un farol, o que sí creo que me he tirado un farol, argumentando la existencia de una ética recién llegada. No sé cuándo yo argumento la ética de una, la existencia de una ética recién llegada. No sé muy bien a qué te refieres. Quizá no esté preparado para la pregunta, pero si interpreto que estás hablando de que yo he retirado los vídeos. Bueno, he retirado el vídeo y he pedido disculpas por unos, por unos calificativos o unos insultos, decirle como queráis, eh, y que esto es como una ética que yo intento argumentar, que llega ahora, pues no sé, no, sé que, no sé qué decirte, pero en cualquier caso, yo no me he tirado ningún farol de nada. Yo conté exactamente lo que había habido. Y ya está. A ver, que es que de esto no estamos hablando hoy. Es que no sé a qué vamos ahora. No, no entiendo, no entiendo. No entiendo. Eh, aquí arriba pone: Preguntas sobre el tema de hoy al ah, comandante del vuelo. Que no lo he entendido tampoco. No, Hay gente lo... que tampoco. Bueno, es igual, lo ha entendido y he intentado contestar como he podido. Si quiere volver a repletar la pregunta de otra manera, que lo haga. Alejandro Chagavía dice: Coman, ¿has valorado que tanto a vosotros como a los voladores nos traten de mentirosos en otros canales? Si lo he valorado, lo he valorado y siempre, siempre he dicho que no vayáis a otros canales a defender el vuelo. Por lo que acaba de decir ahora mismo, eh, lo he dicho muchas veces, eh, por lo que acaba de decir ahora mismo eh, Julio, menos mal que nos queda Portugal, porque esto es una guerra perdida porque para jugar contra ellos hay que ponerse a su nivel. Y si nos ponemos a su nivel, perderemos todas las bases con las que hemos fundado y hemos creado este programa y este estilo de hacer radio en YouTube. Entonces, valorado, lo hemos valorado y por eso nunca hemos pedido que se nos vaya a defender. Lo contrario, siempre hemos pedido que no entren a otros canales para defendernos. Porque mira, hay gente que con toda la buena voluntad del mundo lo ha hecho, ya ha tenido que interp interponer denuncias porque les han dicho auténticas barbaridades de su familia, de sus hijos, de sus enfermedades en los canales delictivos que ya sabes todos cuáles son. Espero haber respondido y a ver, sigo porque si no, tengo que ir un poco más rápido. Resiliencia. Dice Coman: si os vamos a traer problemas de la comunidad de Javi, si eso nos lo dices y nos retiramos pues tampoco entiendo la pregunta, sinceramente, residencia, porque yo no he dicho nada de que me traiga problemas la comunidad de Javi, ni he hablado de la comunidad de Javi. He hablado de lo que yo hablé con Javi y de la determinación que yo tomé a través de esa conversación y lo acabo de contar ahora. Eh, aquí, si alguien defiende a Javi, yo creo que se está haciendo, se ha hecho y nunca se ha dicho nada a nadie. Igual que de la tribu, igual que de todo el mundo. Claro, aquí se borran personajes que vienen de estos canales eh, de, de gente que no son canales ni son nada porque vienen aquí a hacer cosas como estas. Pon las fotos, pon las fotos. Esto no entra en el vuelo. Tampoco te acabo de entender muy bien, Resiliencia. Igual no es buena idea esto de las preguntas porque a lo mejor yo no entiendo eh, las preguntas porque soy un poco tonto. Ya lo acepto de entrada. Virginia María. Dice, ¿vas a dejar de hablar de Pepa? Esta es fácil de contestar. No. No. Mientras Pepa siga intentando difamarme, eh, calumniarme, inventándose campañas y e insultando de mala manera, junto con su amiga Monedero, llamando zorras y todo esto, no voy a dejar de hablar de Pepa, lo siento mucho. Eh, si a ti te gusta que hable de Pepa o que ponga fotos, pues... Ven o no vengas, depende del contenido que hagamos. Adela hace, coman. ¿Cómo haces para no vomitar cuando escuchas a la cocodrila? Pues mira, antepongo mi profesionalidad, mi pretendida profesionalidad, porque es lo que yo pretendo, ser profesional. Y si tengo que exponer contenidos, no los de Pepa, los que he puesto antes de los cojos, esto yo cada vez que lo oigo os juro que a mí no me afecta en nada, pero os juro que me duele el alma. Me duele el alma ver cómo se intenta humillar a un colectivo de esta manera tan repugnante. Espero haberte respondido. Esta pregunta era facilita. Esta la he entendido bien. Eh, gracias, Adela A C. Dinamita Mucapeque dice ¿Cómo está? ¿Cómo está la máquina hoy? Pues mira, ya lo ves, Dianita. Eh, tirán, tirando. Sargento allí dice, "Coman, ¿tú crees que te camelaba la Beltrán porque se enamoró o solo por tener una vía para darse a conocer?" "Mamá, quiero ser artista, parece que le disloca." Bueno, ella entró, bueno, ella ni lo escondió, para eso, para darse a conocer, porque es que no la conocía ni Dios. Y un gran hermano que nosotros teníamos en ese momento en el canal nos la introduzco. Ah, hoy en día Entonces, diría que nos la colocó. Sí. Pero luego ella le pasó lo que le pasó y de aquí, de estos fangos, vienen estos lodos. Un besito, sargenta. Raquel, Raquel, ¿por qué no enseñas las fotos si el hijo te ha dado permiso? Raquel, Raquel, escucha, escucha el, el programa porque lo acabo de contar. Te lo acabo de contar. Uh, lo he contado y Julio lo ha acabado de explicar muy bien porque lo ha entendido bien. Bueno, no, no puedo repetírtelo. María B. Joe Will, creo entender que piensa que tu actitud es impostada. De... ¿De qué? Ah, supongo que está haciendo, uh, está um, hablando la primera pregunta, ¿no? Sí, la pregunta Dice, Coman, si os vamos a hacer? No, Hostia, es que ya no, ya no sale la, la pregunta. Bueno, entiendo que era de la primera pregunta. Bueno, eh, pero esto no es la pregunta. Si él cree que mi actitud es impostada, María, yo no lo voy a convencer de lo, de lo contrario. Él puede creer que lo es o no lo es. Es libre de hacerlo. Claro. Y para eso está el vuelo, para que la gente opine. Y lo más fácil sería que hubiera puesto la pregunta así. Coman, creo que tu actitud es impostada. Eh, ¿Compartes eso conmigo? Es una pregunta absurda, yo no puedo compartir, pero bueno, es igual, ahí está hecha y le doy las gracias por ella. Maite Bernard, venga, preguntas eh, interesantes como esta. Dice ¿Joana Morilla sabe la verdad? Esta es buena, ¿eh? Y esta, a lo mejor, Victoria la quiere responder. Sí, la quiero yo responder. Bueno, son para mí, pero te dejo una. Sí, mira... Esta es buena, ¿eh? Pregunta es muy buena. Bueno, a ver, yo me preguntaría, ¿tienen relación Pepa y Joana Morilla? Actualmente, porque no lo sé, no sé si la tienen. Yo me diría que no, pero no lo sé. Eh, esta señora hizo lo mismo que está haciendo con lo, lo mismo que hizo con Paquito, lo mismo que hizo con, con el Hablando Turbio, lo mismo que hizo con Enrique, lo mismo que hizo con Juanjo. Fue de canal a, a Juanjo. Mira, Juanjo fue el único el que no le hizo caso. Mira por dónde esta señora fue de chat en chat difamando inventando una historia, eh, porque su, su idea y su teoría y su modus operandi es de ir por detrás. Eh, ella manda privado, esto lo saben todas las personas que la han sufrido y que están siendo atacadas ahora por ella. Eh, va por MD, va por detrás, tergiversando, eh, maniqueando, y esto fue lo que hizo con Joana Morilla. Ella se inventó una película, una historia. Y, y Joana Morilla se la trajo, lo que no sé si a, a, a día de hoy la mantiene, porque aquí en este programa, Joana Morilla estaba mucho antes de que llegara Pepa Beltrán, desgraciadamente a este programa, eh, Joana Morillas colaboraba y hacía una sección de, bueno, pues de, pues nosotros hacíamos salseo, antes de que se inventara esta palabra de salseo ya la hacía al vuelo. Ya, y Joana Morilla, ¿eh? Eh, sí, pero es que está muy larga de explicar. Joana Morillas estaba aquí en este programa, eh, y a que no sabéis a quién le pilló celo. A Joana Morilla por sus intervenciones. Yo era la que llevaba el teléfono, yo era la que llevaba producción y esta señora pillaba ataques de rabia cada vez que Joana le quitaba tiempo. Es que Joana Morillas, primero, dos cosas: es periodista. Exacto. Segundo, es periodista que no venía del salseo, venía de las entrevistas en profundidad políticas, hizo entrevistas internacionales muy importantes. Y segundo, Joana Morillas y yo, en esa época, ahora es nula. Pero en esa época teníamos mucho feeling en la radio. Ella y yo, pues hacíamos, mm, permitir decirlo así, buena pareja radiofónica. Ella tenía sentido del humor, ella tenía un programa en otra radio y me invitaba a mí, bueno, le hacía unas colaboraciones humorísticas que tuvieron mucho éxito, y eso, la, pep, la trepa Beltrán jamás lo digerió. Ya está, Victoria. Y por como eso. ejemplo, no, no, es que ahora, para que veáis, es que esto hay que explicarlo con dibujitos, ya termino. Eh... Lo mismo ha pasado cuando entró Marina Arnal en el canal de Javier Oliveira. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pasó? Pues nada, que esta señora le pasó lo mismo. Los celos entraron por la ventana. Es que no tengo. ...cero dudas y cero pruebas... Eh, ...esto ya lo podrán explicar... ...los que han conocido esta relación... Eh, ...porque ellos estaban ahí... ...en ese canal con Javier Oliveira... ...lo mismo ha pasado... ...yo supe que en cuanto entró eh, Marina Arnal... ...al canal de Javier Oliveira... ...de Paquito Oliveira... ...sabía que esta señora iba a salir... Eh, ...soltando las mayores de las pestes... ...y barbaridades que pudiera... ...que pudiera, que pudiera emplear contra, contra este y así ha sido. Se ha cumplido tal y como yo se lo expliqué a Jordi y lo expliqué aquí. Lo he venido explicando un montón de programas, así que ha sido mm, mm, ha sido una, una no sé cómo decirlo, ha sido como ver una premonición cumpliéndose en directo. Vimos cómo empezaron a atacar a Marina la señora Huerta y estoy segura de que esto vino de la mano de la otra por detrás, vamos, no tengo pruebas pero estoy segurísima y lo mismo, lo mismo pasó eh, con Joana. Este es el, esta es la historia ya está. Entonces no sé si hay más preguntas. Sí quería leer a, M a Amelia que ha leído muy bien las intenciones de, de lo que ha pasado aquí. Eh, con las fotos. Va a continuar respondiendo a las preguntas Victoria, ¿eh? porque sí. parece que no quiere con que la la... responda yo. Con las fotos. Entonces ahora Victoria os responderá todas las preguntas que van dirigidas a mí. No, sí, no, sigue, porfa. No me oigo, no me oigo, no me oigo. Hola, hola, se me oye, se me oye bien. Ah, vale, pues soy yo la que no me oigo, espera. Perdón, es que no me oía. Vale, ahora sí me oigo y es un problema no escucharte cuando estás hablando. Vale, quería leer a Amelia porque dice con la foto, Coman lo que hizo fue dar la razón, dar la razón del porqué de esa necesidad de la señora Beltrán de machacar al vuelo. La foto existe y el origen de la obsecación de ella es esa causa. Ahí está el tema. Gracias, Amelia, por por haberlo traducido también. Este, esto es lo que quiso explicar Jordi. Jordi en ningún momento habló de sacar nada y de decir que iba a hablar de ese tema. Eso lo sacó ella, porque siempre la mejor defensa es un ataque. Y ella fue la que dijo, pues la saca porque no sé qué. <laughs> Ahora, a esta altura de la película y viendo lo que acabas de hacer, no vamos a, a entrar en tu juego sucio. Bueno, a ver si hay más preguntas. Sí, hay más preguntas. Eh, me, me vas a permitir que tome el control de esto con tu permiso, Victoria. Sí, sí. Eh Carmenchu, coman, te, esto quiero hacerlo rápido, quiero que haya más contenido y tengo que dirigir los tiempos. ¿Le gusta a Victoria o le guste a los intervinientes o a los oyentes? Esto tiene que tener unos tiempos. Carmenchu, coman, ¿te has planteado denunciarla tú a ella? Porque sinceramente creo que no van a parar. Carmenchu, muy fácil de responder. Sí. John eh, Martija, estando Youtube tan complicado y siendo vosotros algo totalmente diferente y fresco ¿cómo sobrevivir en esta selva? pues mira, te lo voy a decir con palabras te lo voy a decir, jone eh, o John, no sé cómo se dirá, esto es un nombre en vasco, no lo sé eh, perdona que si no sé decirlo bien eh, te lo voy a decir con palabras de José Agustín Goitisolo navegando, John, navegando sigo eh, María Jowil dice, ¿crees que esta batalla se va a terminar pronto? Fácil de contestar, María. No. Mientras esto les dé dinero, lo van a continuar haciendo. Linda Lancha, ¿tenéis fe en que esto se resuelva? Linda Lancha, no. Tenemos fe en que esto se acabe. Porque de acabar se va a acabar. Eso ya lo tengo claro. Ya dije yo que tengo eh, información para poder decir que esto acabar, se va a acabar y se va a acabar a las malas. Ya está. Gracias, linda lancha. Molino, Jordi, ¿las emociones determinan los pensamientos o es al revés? En eso se resume todo. Bueno, no es una pregunta, coño. Es una, una pregunta retórica, Molino, pero bueno, queda leída. Isabel Mezquita, ¿habéis pensado en denunciar toda esta verborrea denigrante y vomitiva que os ha dedicado con tanto amor, o sea, ese odio? Bueno, Isabel ya lo ha contestado. Sí, nos lo hemos planteado. Pili Torres, Coman, ¿por qué crees que se ha volcado y centrado en el único argumento de las fotos? ¿No pienses que se acojan a ello para poder seguir chupando minutos y directos con este tema? Poco más les da que no. Mira, te voy a contestar un poco más largo, Pili, porque también es una pregunta interesante. Que, bueno, interesantes en todas, pero da mucho eh, en el clavo. Eh, se ha volcado en este argumento de las fotos, primero porque tenía que hacer una reacción al audio asqueroso, donde ella está participando de una, un espacio, ahora se llama espacio, antes se llamanteas, Teas, donde se hacen... ...unas denigraciones no solo al, al colectivo de los capacitados, sino a mi persona, a nivel físico y a mi hijo. Eh, esto se tenía... Ella no puede responder a esto, porque no lo puede negar de ninguna manera. Si dice algo le pongo la continuación del vídeo donde sale ella diciendo de todo... Y lo pondremos, pero hoy no era el día, y ha dicho que quería insistir en esto, porque si ella aduce el no es no al colectivo feminista y todo este, y sale allí en una escalera, un día que se maquilla. No es que no se maquille, se maquilla mínimamente y se pone allí consternada diciendo no es no. No es no. Y esto lo sabemos hacer todos, o al menos los que nos dedicamos a esto. Eh... Si no hace esto, tendría que responder al otro y no puede responder al otro. Eh, y si pienso que se acogen a ello para seguir chopando minutos y directos con este tema, te digo una cosa. La Trepa Beltrán está encantadísima del tema de las fotos. Mira, casi tanto como su hijo, que tiene un interés en ver a su madre en estas situaciones que yo conté, un interés que yo no puedo entender. De un hijo no lo puedo entender. Pero que ella le responda a su hijo. Que ha dicho, luego lo contará Guasi, que yo voy a poner excusas para no ponerlas. Te pongo una excusa muy fácil, Ángel se llama, ¿no? Se llama Ángel. Eh, si tienes interés en verlas, que te las ponga tu madre, que las tiene igual que yo. Las envió ella y yo no se las pedí. Entonces, si tienes interés en ellas, que te las ponga a ella. Ahora, ese interés morboso con tu madre, la verdad, yo no lo entiendo. ¿eh? Pero bueno, no sé, ya os digo que yo no me voy a meter con cómo van las familias sí me voy a meter con lo de tu abuela. Me parece injustificable lo que estáis haciendo tú y tu madre. Dije pornográfico, pues ahora te digo obsceno, te digo todo lo que tú quieras. Me parece fatal, fuera de to total um, um, categoría de, de, de nieto y, y, y de hija, fuera de todo esto. Vale. Eh, Tete Vázquez, ¿no crees que utilizarán el no mostrar las fotos, que a mí me parece bien que no lo hagas, como están utilizando la sentencia de planas contra Javi, es decir, blanquearla? Pues claro, ya lo están haciendo. Si te digo que hoy un señor decía, eh, bueno, es que Comán no se ha portado como un caballero. Y luego le pongo los audios de, de los eh, discapacitados, y esto es, no. Ella entiende que yo me. Entienden que tengo que comportarme como un caballero, eh, con gente que hace esto, ¿no? Más caballero, ya te digo, no puede ser, pero en cualquier caso, yo no entiendo esto de caballero, no lo he entendido nunca. Lo entiendo solo los camareros de Madrid que, o en Madrid que en general se usa mucho el término caballero por señor. Aquí en Cataluña decimos aquí tiene señor y allí dicen aquí tiene caballero. Son maneras de hablar. Pero intentar relacionar el caballero con el feminismo o con la actuación o el antifeminismo o la actuación de un hombre con una mujer me parece, eh, ya digo, de ventilar la habitación porque huele un poco cerrado. Lo que hay que hacer es una persona educada con todo el mundo, con las mujeres y con los hombres. Yo soy de esos tíos que abren la puerta a las personas. Yo estaba haciendo de profesor en una academia de, de informática y la, la dueña de la, de la academia era hawaiana, era de Hawái, era, era estadounidense, ¿eh? no era nativa, era estadounidense, pero hawaiana había venido a Cataluña y había montado este negocio y, y yo era pues un trabajador de ellos. Y entonces cuando nos íbamos, cerrábamos la academia, salíamos, yo siempre le abría la puerta a ella y, y a su marido, que era el otro dueño de, de la empresa. Y me decía, hostia, yo viniendo de Estados Unidos, eh, me choca mucho este, este comportamiento, esta amabilidad de abrirnos la puerta, no sé qué. Y yo le decía, bueno, a mí, a mí me sale, ¿eh? pero eh, lo hago contigo y lo hago con todo el mundo, con hombres y con mujeres. Esto no es ser caballero. Esto es ser educado y a lo mejor puedes decir, pues sobra porque no hace falta abrir las puertas. Bueno, sobra, pero todos somos libres de hacer lo que queramos. Sí, van a utilizarlo. Tete Vázquez van a utilizarlo, evidentemente, como van a utilizar cualquier cosa. Pero el problema es, no es que lo utilicen, es que el problema es que con eso utilizan a un grupo de gente, no a esos eh, 10 o 12 carroñeros que tienen ahí, que ya, ya se ve lo que son, ¿eh? sino a otra gente inocentemente que... Cae en esa trampa. Fritingui, ¿vosotros creéis que ellas se callarán alguna vez o seguirán? Seguirán, te lo digo. Hasta que no decidan el canal a la señora Monedero o a la Pepa Beltrán, seguirán. LSM, ¿en algún momento creíste a Javier Oliveira? como a 0,0 en ponerse del lado de la trepa para potenciar su discurso y hundirte. Pues te voy a decir una cosa, LSM. En algún momento me lo he creído. Sí, sí. En, es, en esto, ¿eh? En esto que Javier Oliveira vuelva a cargar contra mí y amenazarme con denunciar esto, esto? sí, evidentemente eh, no me lo he creído eh, pero que haga esto con la trepa me lo he creído, no te digo nada más sí me lo he creído eh, mis estulticia coman ¿cuánto tiempo das para que la supuesta amistad del dúo Pimpinela salte por los aires? Oh, el dúo Pimpinela es la trepa y la monedero esto lo dije el otro día que el frotar se va a acabar te lo diré, yo no lo sé, ¿eh? habría que pre preguntárselo al profesor Coman, que es el, el, el augur, el adivino, el visionario del vuelo. Pero te lo contestaré con una respuesta también un poco retórica. No sé si es un silogismo, ahora mismo no te lo puedo decir porque no estoy ahora con la cabeza muy clara. Pero te respondo que mmm, esa amistad va a durar lo que dure el dinero. Es eso. Mientras haya dinero, va a durar. Cuando se acabe el dinero, si se acaba, se va a acabar. Bueno, creo que no hay más preguntas. ¿eh? Voy a dar un poquito más de tiempo por si alguien más dice algo y pasaremos a lo siguiente, que es lo mismo, pero de otra manera. Let's sing all them songs from a long time ago and pine for them old days of yore. Well, let me run through the breeze like the leaves on the trees. Let me fly like the leaves when they fall. Well, let my mind go. Like cool water stream that runs from the mountain so tall. Oh, take me back down the old dirt road. Os voy a decir una cosa. Me ha gustado mucho este formato, ¿eh? Y lo vamos a repetir, a lo mejor no sean preguntas a mí, sean preguntas a alguien del equipo, pero este formato me gusta, me gusta mucho por un lado y no me gusta mucho por otro porque es un formato muy youtubero. Y entonces nosotros estamos en YouTube, ya lo hemos dicho, pero eh, intentamos huir un poco del formato YouTube, todo lo que podemos, No, pero claro, es casi imposible. Esta es una herramienta que nos da YouTube y que a mí me ha gustado y que seguramente la seguiré utilizando, pero ya digo que... Es un, un formato muy youtubero que no es eh, quizás lo que debería distinguir a esta radio. Pero bueno, si lo utilizamos un par de veces más, lo seguiremos haciendo. me my day. Luz Morales, hay otra pregunta, entiendo que es la última, dice, ¿por qué entráis una y otra vez en el juego de Javier Oliveira? Yo no he entrado en ningún juego de Javier Oliveira, te, te recuerdo Luz, que el, la semana pasada, Javier el sábado, Javier Oliveira llamó al vuelo, que yo tenía ni idea, ni pensaba que se le ocurriera llamar, eh, y se suscitó todo este tema, luego llamó Planas y se montó. Eh, lo que se montó en un programa que es el único que consiguió reunir a Oliveiras y a Planas, aunque directamente los enfrentaron, pero sí, cada uno dio sus razones, sus argumentos y dijo lo que quería decir, cosa que me enorgullece plenamente, digan lo que digan la gente y piensen lo que piensen cada uno y lo que diga Javier Oliveira en su canal y no, sé, no ha hablado con Planas, ¿eh? también os lo digo que desde ese día no ha hablado con Planas, eh, pero, pero te, te tiene que hablar con él. Que lo veo que está en algún otro canal hablando y no me he enterado, pero tenemos que, que escucharlo. Eh, pues eso, yo no he entrado en ningún juego, eh, Luz Morales, y lo que hice eh, el otro día, pues fue decir que Javi me había llamado y ya lo he explicado, pues, no la conversación, pero lo que el contexto que se debía deducir, y hice lo que yo creía que tenía que hacer. Y hasta esto no se es entrar en ningún juego. Eh, el, si el sábado volvemos a hablar de Oliveira, volvemos a hablar. De hecho, en privado le dijimos, oye, eh, ¿a qué te dedicas tú y a qué me dedico yo? Yo puedo hablar de ti, tú puedes hablar de mí, podemos hablar de todos. Y él me dijo, claro, por supuesto. Por lo tanto, él ya ayer habló de nosotros. No en muy buenos términos, um, un poco de cal y otro de arena. Bueno, él hace lo que tiene que hacer en su canal y con su gente los dirige a donde los quiera dirigir. Yo hago lo mismo en el mío. Si seguiremos hablando de Javier Oliveira, este sábado, si se presta que no lo sé, yo reaccionaré a algunas cosas que dijo, que yo discrepo de él y que, y que si lo tengo que hacer, lo haré. Pero esto no se entrará en ningún juego. Mi opinión, ¿eh? al menos así lo veo. Bueno, voy a cerrar el turno de eh, preguntas, que esto creo que se hace por aquí. Finalizar ronda de preguntas. Y ahora estamos ya exclusivamente con el chat. Si Victoria quiere leer algo, quería hablar mucho, Victoria, pero Victoria me quiere robar protagonismo porque estarán preguntas hacia mí. Si queréis, el sábado voy a hacer preguntas a Victoria y si ella quiere contestar, pero, que las conteste. Protagonismo se va a acabar. Bueno, mira, sí, quería leer a la socia. Pon imágenes de codo o culo, a ver si acertamos alguna. Mira, me alegro de que Ya hemos que jugado que... una vez a esto. Y jugamos una vez. Me alegro de que eh, le pongáis. Pero esto era una copia barata que hicimos del hormiguero, sí, ¿eh? del hormiguero. Me alegro de que le encontréis sentido del humor. Esto es inteligencia a algo tan sucio. Bueno, no no es encontrarle algo de sentido del humor, es poner algo de cordura y de, y de humor en algo que es horrible. Eh. Julián Gómez, fue cuando hablaron de la chica alienada que ella llamó gorda a una chica y él subió una foto diciendo que se quejaba y dijo que porque ahí él le estaban haciendo lo mismo. No, no sé de qué están hablando, así que no. Resiliencia me pregunta que cuándo va a volver. Me imagino que será la señora Mortero. La que trajimos aquí era la señora Mortero al canal. <laughs> Mía nos dice que nos manda mucha fuerza y mucho cariño. Muchas gracias, ya son muchos años y tenemos un callo horrible. ¿eh? Esto ya no es la primera vez que no lo ha hecho. Gracias, Mía. Eh, Alejandro Chagavía dice: Tiki Miki, le contesta a Tiki Miki: el apercibimiento de la justicia hacia Javier Oliveira para que se abstenga de actuar de este modo no afecta solo a Joan Plana, afecta a todas aquellas personas que pisan el territorio español. Hay una pregunta que está fuera del, del formato de preguntas, pero que también la respondo. Dice Sonia, sin más, dice, ¿y por qué ya no le llamas Capo si Se lo pues se se acabo de llamar y se lo llamo. Yo no le llamé Capo, sí se le llamé, pero directamente en su cara le dije, bueno, yo te llamo Capo. y Paquito, y Paquito yo le llamo y Paquito. Y Paco. Pero cuando llama una persona y está interactuando con nosotros en el vuelo, incluso cuando llaman las seguidoras de Juanjo Menéndez, no le llamo el Gorras, le llamo Juanjo, ¿vale? Por un tema de educación. Luego cuando estas personas ya no están, porque a mí las comunidades me merecen todo el respeto que no tienen por qué merecerme los youtubers, ¿vale? Porque son personajes públicos a los que yo puedo exponer y decir lo que quiera. Y. Cuando alguien está hablando conmigo, él me llama Jordi. Javi me llamaba Jordi o comandante y yo le llamo Javi o Javier. ...me parece que eso es un se entiende tema de fácil... Educación. ...se entiende fácil Sonia... ¿eh? ...venga, ¿tienes algo más que leer Victoria? ...sí, sí, además aparte de que... porque de, ahora viene que nuestros nuestro motos, lo vuelvo a repetir, son naif... Eh, ...quería reír a Amelia otra vez... ...muchísimas gracias Amelia, dice... ...más verdad y transparencia en el vuelo... ...no lo vais, que en el vuelo no lo vais a encontrar... A, ...en otro canal... ...a ver si es verdad que con el ejemplo... ...y que más personas hacen esto, no por interés... ...sino por ser fieles a sus principios... ...simplemente digo esto... Eh, Alejandro Ochagavía dice el cumplimiento puede ser considerado como desobediencia. El incumplimiento puede ser considerado como desobediencia a la autoridad eh, judicial de Sacato. Resiliencia decía eso, la señora Monedero. Eh, Begoña Buenas noches, ñusta, la muerta de Portugal. Me extraña que no sepas qué hace un capo, dice. Mía, llevo poco tiempo con vosotros, pero soy, como mi familia, llevo una. mi situación más o menos con todos vosotros. Gracias, un besito. Quería leer también a Horus que dice que le pregunte a tu. A, bueno, a tu eh, digamos, confesor espiritual, a tu guía espiritual. Que es el que mejor. Uy, que tengo puede. unos vídeos de Horus. A ver si al final no los he bajado, no los he preparado. Unos vídeos alucinantes de Horus. A ver si tengo tiempo al final, al final de, de, de descargarlos y ponerlos. Y se lo preguntaré a mi líder espiritual. Eso es. Eh, Mariana Durbay, que estaba por aquí, es que quiero leer así un poco a todas, eh, dice no dejéis que las palabras insultantes de estas personas os afecten. Soy más grande moralmente que ellos, y recordar hay muchas personas que os apoyan y os quieren, no estáis solo. Pili Torres dice: Si quieren más caballero, que vean la peli de oficial y caballero. Bravo, P Pili Torres, porque ya más imposible. Yo os admiro total, muchísimas gracias. Maite Astur se pregunta: Caballero y señora, en fin. Eh, esto es una auténtica chorrada lo del caballero. Una cosa es la educación y otra es... Y el respeto y otra cosa son estos términos que, bueno, ya... Esto del caballero son opiniones. Para mí sí. huele a rancio, pero son opiniones. Sí. Hay gente que lo defenderá, ya está. Claro, y aparte, Mariana... Igual que gente dirá que huele a rancio que ya abra la, no, no, la puerta a las personas. Bueno, como claro, pues no no, ser, no. Pero... Tú se lo puedes hablar tan, abrir tanto a un hombre como a una mujer. Pero eso sería discutir en cuanto a lo que es educación y lo que no es, pero no en cuanto a lo que es caballerosidad. Se trata de sentido común, no de, no de porque sea una mujer le tienes que abrir la puerta. También pero se son la puede opiniones. Abrir, lo que no es una opinión es claro. que te digan de que no eres caballero con una persona que ha hecho el alegato que hemos escuchado antes claro. y que ni siquiera, ni siquiera se hagan eco de esa barbaridad, que es lo que intenta y le están haciendo el juego a la trepa y a la monedero, que es lo que intentan ocultar, claro, que porque intenta. nadie ha hablado de ese audio, ni el Javi, han hablado de unas fotos. Sí, exacto. Es desviar de el tema a la atención principal y entrar en su juego maquiavélico y hacerle el trabajo sucio a esta señora. Y si ya se estaba creciendo, ahora darle vosotros más alas para que siga utilizando eh, una causa tan sensible como, como, como es, eh, es la del maltrato, la violencia, la, el acoso, la humillación, que es lo que muchas veces está haciendo ella. Bueno, o la mayoría de las veces, porque ha atacado, vuelvo a repetir, a muchas mujeres, no solo a mí, a las que ha humillado. Ha ha utilizado eh, con sus amigos y sus compadres eh, términos horribles. A ver, una cosa, Victoria. Hay una pregunta que viene por interior. Bueno, no es el formato, ¿eh? pero bueno. Eh, eh, hoy esto es nuevo, por lo tanto ya os iréis acostumbrando. Dice, mi pregunta, y como anónima, quizá por eso, no ha querido hacerla en el formato. Dice, hoy la señora Pepa, bueno, anónima para mí no, porque yo la tengo aquí, pero bueno, aquí tiene buen resguardo de su anonimato. Dice, hoy la señora Pepa dijo que se fue del vuelo porque ustedes se aprovechaban de un tal Vicente. También mencionó que él trabajaba para el vuelo. Ella pidió a una periodista... Giovanna o algo así, salir para decir lo que ella está firmando, caso contrario, sería cómplice. Hostia, Victoria, Esto si quieres, no, no le metas dos horas, pero ella, claro. ella ya está obligada... Tienes la Giovanna esta. Eh, no sé si a lo mejor se refiere a Giovanna, no lo sé. Ah, ella Joana, ella Joana ya Marillas. está buscando otra víctima a las que. Al tal utilizar. Vicente lo que hicimos es denunciarlo y lo condenaron. Ya está. Imagínate si trabajaba para el vuelo. No sé. En el vuelo nunca ha trabajado nadie. Eh, de lo que ella de los se que que acompañaba, está se, se, se acompañaba jamás. No, tan solo Enri Enrique que colaboraba, no trabajaba, colaboraba. Eh, Pero este señor era es un oyente, este no colaboraba señor, en nada, eh, era déjame, un oyente. Es lo que iba a decir, este señor era un oyente. Ya está como estas otras señoras que había. Un oyente escuchado. y lo vuelvo a repetir por si no os habéis enterado, un oyente que en un directo. Eh, llamó a Pepa Beltrán prostituta. Dijo, esta señora prostituta que tenía un pub, eh, y lo dijo así, de putas. Y, y yo le dije, pero ¿qué dice este hombre? Y, y le dije, esto no lo puedes hacer, y le corté el teléfono, y dijimos que este señor no entrará más. Luego siguió entrando, y entonces entró otro día, y dijo que eh, se metió, con malas palabras, con las dos hijas de Kiko Hernández las dos hijas que ha adoptado, bueno se llama adoptar ¿no? la gestación subrogada sí, bueno, bueno no, no sé no me meto el lío las dos hijas que subrogó Kiko Hernández y hizo unos comentarios y lo corté otra vez y dije ya nunca más porque estas cosas no las dejamos decir. Una sí. vez otro señor, que también nos lo quitamos de encima, un señor de Mallorca, salió a decir que el, el marido de Rocío Carrasco, Fidel, al No, no, no. Eso lo dijo él. Hostia, Victoria, hoy me estás jodiendo, ¿eh? Estoy diciendo, un señor entró y dijo, si sí, un señor entró y dijo, lo dijo él, lo no dijo lo dijo, dijo él, yo, no lo dije eso, yo, ¿vale? Sí, Dijo que estaba en una mafia, eh, Fidel Albiac, en una mafia de, eh, de drogas muy potente y que tenía oh, unos um, delitos que se iban a salir, no sé qué. Y nosotros, este señor que no estaba muy bien, hay que decirlo, lo cortamos, le dijimos que se acabó, que nunca más, y borré ese vídeo. Pa ¿Pero por qué lo borré? Para nosotros nos da igual, lo dijo él. Y ese señor tenía nombres y apellidos, ¿eh? incluso decía su dirección. Y su teléfono en los programas. Lo borré para no perjudicarlo, porque a mí me, me dio pena ese hombre. Luego me tuve que arrepentir. Pero he dejado el vídeo borrado, porque esto le podía haber traído consecuencias legales muy, muy duras. ¿eh? Estaba acusando de una mafia de la droga a un personaje famoso y conocido. Esto es eh, inaceptable. Hubiera ido a un juicio y hubiera tenido que alegar en o algo, porque esto no lo podía sustentar. Al señor este. Eh, Cómo se llama dice aquí Vicente era un oyente que no estaba muy bien por las cosas que decía que nosotros le seguimos la corriente mucho tiempo porque al principio hizo gracia a la audiencia era simpático hasta que cometió tres errores uno llamar prostituta a Pepa Beltrán y decir que tenía un bar de prostitución dos eh, decir cosas feas mmm, no me acuerdo cuáles los calificativos de las de dos menores y tres contar en directo que una vez él se fue de prostitutas y eh, contrató a un travesti y que cuando descubrió que era un travesti le pegó una paliza y lo dejó tirado medio muerto en un barco porque el señor era marinero con todo esto y también lo tuvimos que contar Pero este, este señor, es el personaje este es el personaje que nosotros denunciamos y a este lo condenaron porque era evidente. Este es el, el amigo, que era amigo de Pepa Beltrán, porque luego de llamar la prostituta, ella se lo llevó a su lugar y que dice que nosotros nos aprovechamos de él. Bueno, cuando tengamos que poner, tengo los audios del Vicente también, para que veáis cómo también le llama a Victoria prostituta. No, Un señor que no. no. No estaba, no estaba bien, lo podemos decir claramente porque además verdad, en el que juicio está, certificaron que él que tenía. Que se denunciado, una cosa. que se denunció y está condenado. ¿Qué me va a contar de un señor que está condenado aquí no trabajaba? Es que no trabajaba ni ella. Pero ¿eh? es una que está la trepa, es capaz de mentir y manipular con cualquier cosa. Se la puedes desmontar, se la puedes demostrar. Pero si mostramos la sentencia de, de condenatoria de este hombre y ellos salieron diciendo que esta sentencia era falsa, Exacto, que, no existía, que no existía, que la habían buscado y que no existía el magistrado que firmaba la, la denuncia, estos locos enajenados estaban poniendo en duda un magistrado que decían que nos habíamos inventado. Esto aparte, que era un delito que les hubiera caído el pelo, caso de falsificar un documento oficial y encima un documento de un juzgado, imaginaros dónde llegan esta gente. Llegan a esto porque le trae lo mismo 8 que Pero me consta que ya se han tomado muchas medidas, ¿eh? por eso están un poquito rebajados. Pero Pepa tiene que seguir viviendo, porque ella tiene un sueldo que le entra a la monedero a nivel de, 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 de aportaciones sí. al canal. Y eso no va a poder, a esa, a esa compra y venta no, no va a poder renunciar. Va a, va a renunciar, ya os lo digo, cuando se acabe esto o cuando le cierre el canal. O sea, eh, si ahora mienten esto, voy, imaginaos, sí, sí, si mienten esto, imaginaos, mienten hasta en lo de la sentencia, este señor fue condenado. O sea que imaginaros, Imaginaron las cosas que llegaron a decir, esta señora, esta señora utilizaba a este señor para azuzarlo y decir mmm, las barbaridades que dijo, pues imaginar. miente en cosas tan simples como esta, que se pueden demostrar fácilmente, miente cuando dice que nosotros habíamos amenazado con publicar eh, su, su, su teléfono en un una página porno. Esta señora está obsesionada. Eh, le dijimos que lo demostrara y puso una <laughs> captura de otra persona hablando con ella. Eh, o sea, imaginaos hasta qué punto... Eh, no se puede ser más torticera y más manipuladora, no tiene absolutamente ni una prueba. Aquí estaban leyendo una pregunta que dice que no la habíamos leído, que era una tal, sí. Mónica Velati. Sí, la leo. Jordi, todo está muy bonito, pero hay que ser honesto. Ella dijo: eh, ella no tiene razón, pero tú pediste permiso dos veces para ponerla y hasta pediste que lo notarizara. Ella te contestó y ya te dijo: ponla. Perdón, A... perdón, pero perdón. yo no pedí permiso de nada. Escúchate el audio. Ella dijo: ponlas. Pon esas fotos, comandante, ponlas. Ella me incitó a que yo las pusiera. Y yo dije, bueno, si las tienes tú, ponlas tú. Y luego dije, y si tú quieres que las ponga, me tienes que dar permiso, pero no me vale públicamente. En vale la Central me, me lo necesito ante notario porque, porque tú eres capaz de todo, te conocemos. Entonces yo las pongo y por mucho permiso público que me hayas dado, como no eh, dices no conocer el contenido de las fotos, lo que yo puedo poner te puede suponer un agravio muy grande y poner 20 demandas y yo tengo todas las de perder, porque publicar fotos privadas no se puede. Aunque te den permiso. Si ella me da permiso para decir, "Pone estas fotos", que ella dice que no sabe cuáles son, ...pero mejor que yo pongo unas fotos, yo qué sé, imaginaros la cosa más horrible del mundo y mejor que las pongo. Por mucho permiso que me haya dado, o sea, ella va a denunciar, está claro. Ahora, si yo le envío las fotos digo, "Pongo estas fotos" Y ella me dice, sí, esta sí, venga, certifícalo, pero no hace falta que las pongo yo, ponlas tú. No sé si lo entendés esto. Victoria, tú no sé si me has entendido tampoco. Sí, sí, lo he entendido perfectamente. Y además quiere que entremos en este juego sucio para después ella salir allí y volverse a reír. Es que ella está encantada de esto de está la encantada. Le encantaría que yo las pusiera. Aunque se la vea desnuda, aunque se la vea con otro hombre. Ella estaría encantada. Se puede hacer 200.000 programas y toda la gente hablará de ella. Incluso ella se piensa que la van a llamar en el próximo Gran Hermano. Claro, está el encantada. Herma Gran Hermano Senior. Pero, pero, eh, pero no habéis visto que la ha puesto. Yo, en mira, ya... Eh, ya dije que en ese mismo momento que pedí el permiso, luego dijo que yo no las iba a poner, ¿vale? Que yo nunca iba a poner fotos privadas. Eh, pero yo cuando he visto que el hijo tiene el morbo de querer ver esas fotos y exigírmelas... Cuando su madre las tiene. Cuando su madre las tiene. O sea, esto ya me <laughs> esto ya. dice todo para no ponerlas, porque tienen toda la potestad de ponerlos ellos. Que ya está, y que digan, mira, esto es lo que iba a poner el coman. Y yo entonces diré, pues sí, era esto. Era o esto? Diré, No era esto. E Efectivamente, esta, esta maniobra maquiavélica... Si maquiamilical... queréis jugar a esto de, de ver las fotos, ya os lo he dicho, que os ha de programa. Ella las tiene. Ella las tiene, iros al programa de la Pepa y que os las ponga. Exacto. Y sí que con eso eh, intenta tapar lo que yo expuse el otro día de esas vergüenzas que tienen que esconder... ...de esos audios repugnantes, asquerosos y delictivos... ...delictivos, lo digo con todas las de la ley... ...lo que se hace en esos, en esas, en esos espacios es delictivo... ...exponer a mi hijo, eh, hacer estas uh, apologías de, de los cojos... ...de mierda, asquerosos, eh, acomplejados... Eh, ...y la otra eh, exposición del físico de otra persona... ...que si es calvo, gordo, asqueroso... ...que da asco, que me hace vomitar... ...esto ya es delictivo... ...entonces si lo que quieren tapar es esto... No intentes, eh, Mónica Velati, que yo juegue a esto. No, porque no. Porque no voy a jugar. Sí que dije, ponme el ante notario. Bueno, oye, si recibo un acta notarial. Eh, <laughs> si no, no, si recibo un acta notarial, autorizadme a ponerlas, pues os la enseño y me lo planteo. Me lo planteo, de verdad. Pero primero tiene que recibir el acta notarial. De la palabra de esta señora pública, vale una mierda. <laughs> y si no, preguntárselo a Javi. Venga. Sí, sí, preguntárselo, aparte de que ella ya no solo lo hacía en privado, si sí, ya hemos visto cómo le mandaba fotos en público, habéis visto sus tweets, lo hemos puesto al principio. O sea, ella no solo enviaba fotos en privado, sino que lo hacía en público y además insistiéndole a Jordi con que, eh, bueno, pues que Marca quería tema, ya está. Y está grabada. Marca y buenas noches. Adiyanchu. Allí Adiyanmi. Allí a todos. Uy, hay mucha tela que cortar, pero lo sí. primero yo digo, eh, no, no voy a hacer piña, no voy a hacer hashtag, como han hecho ellos miserablemente, pero no voy a decir, quiere su, no, su marea. No, señor, es quiere su marea. Es vergonzoso, es vergonzoso. Yo sí. me revelo, sí. es, que es, es asqueroso. Es, que es vergonzoso. Hostia, Antonio David, te tengo, tengo que hablar un día de contigo, decir. amigo. Es vergonzoso. Exacto. Y Pero lo que sí voy a decir es que yo sí apoyo... La justicia, apoyo la igualdad a todo el mundo. Y perdón porque hable de mí, pero a mí me están tachando de todo: de machista, de. Bueno, de todo. Y además de. de... Eh, ¿Cómo se dice? Pues pisapapeles, o, eh, o como, como le quieran llamar. Y, y de eso nada, y quiero aclarar aquí, no voy a contar mucho, pero ya que he contado algunas aventuras, que sepa la gente que no tiene ni idea de lo que habla y que va de feminista, que puede ser muy feminista en lo que conocen, pero no en lo que no conocen, en que yo he tenido que luchar por mi vida, cosa que muy pocas personas. Me han intentado matar, matar. Asesinar varias veces, varias, no una, ¿vale? Así que que se callen, hombres, además, porque mujeres, bueno, me las ventilo rápidamente y también me los he ventilado, ¿vale? Me han intentado hacer otras cosas que creo que he insinuado varias veces sí. y ha sido varias veces también. Me he defendido, he luchado por mí misma yo sola, no me he apoyado nadie, nadie. Entonces, quien me diga que soy machista, es, para hacérselo, mirar, bueno, ya es para hacérselo mirar. Exacto, exacto. Y, y, y no defiendo solo a la mujer, por eso mismo, porque yo he visto que si yo fuera un hombre con el tamaño que tenga yo o lo que sea, le podría pasar igual. Y como conozco personas que injustamente son tratadas, yo defiendo siempre y hemos apoyado aquí siempre a los que eh, otros con tretas les tienden trampas. Y esto es una trampa más esta señora le ha venido al pelo. Es una, uh, pero una de tantas, porque es que no es un, algo nuevo, no es algo tremendo. ¿Qué va? Vosotros habéis pasado muchas de estas. Y lo bueno es que no habéis caído. Y, y los y los correptiles, que han venido hoy aquí muchos de ellos, pues vienen a pinchar porque han caído en su trampa o quieren que caigáis. Porque a algunos me consta que, que algunos sé quiénes son. Mira, Entonces, eh, eh, perdona, eh, Julio. Lo ha contado súper bien, tendría que ser el presentador del programa porque Julio lo ha expresado súper bien. Lo que estás diciendo tú, que también lo estás expresando muy bien, ¿eh? Porque es decir, que Julio previamente ya ha explicado lo que intenta la, la trepa y lo que nosotros ya da por hecho que vamos a hacer. Y acierta. Sí, 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 es que esta señora sí. ya la, la conocemos y conocemos su modus operandi. Sigue, sigue, guasi, perdón que te he interrumpido, ¿eh? Sí. Nada nada, exacto. Eh, y quien quiera decir yo he puesto en el hilo y lo he puesto dos veces, exacto, que ni siquiera tú hablaste del carácter de esa foto, fue ella la que lo dijo. En eso no reparan hecho, ¿verdad? En que si ella ya dijo que eran de ese tipo, es porque sabe que existen. ¿Vale? Y quedo claro y dejo claro aquí que yo no las he visto jamás porque no las ha compartido un coma. Ni se lo pedí, ni se lo pediría jamás. Es que es yo, el kit de la cuestión. Lo... Jordi no habló del carácter exacto. de esa foto lo dijo ella ella habló del carácter de esa foto íntimo, íntimo. ella habló de ese carácter así que mmm, ella sabe porque sabe de qué serán esas fotos ella sí. es la que está hablando de de este tema Jordi en ningún momento habló de sacarla sí. él habló de, de, de una de una fotografía que le mandaba sin él haber pedido absolutamente nada ella en su libertad la enviaba Jordi exacto. no habló de eso y ella yo... ha sido la que ha dicho de sacarla que la saque ella exacto y yo, como cualquier otro, como los miles que miremos Twitter o que miremos eh, Facebook o que miremos lo que miremos, han podido ver que ella misma voluntariamente ha publicado muchas de esas fotos muy subidas de tono porque le da la gana y hace muy está bien. Está en su libertad, pues que la publique. Ya Pero, está exacto. Lo ha hecho en público. Entonces la publica, no tiene problema. Ahí en ese tuit que habéis mostrado, la puso pública. Una foto, pues el bañador, como todo el mundo puede, muy bien. Y ya está, y, y las puede poner públicas, mandar a quien quiera eh, o hacer lo que le dé la gana. Pero que, que ahora, y que y, y luego si quiere mentir, que diga, no, yo no las he mandado. Pero que utilice eso para hablar, como ha hablado hoy, de violencia de género. Es que genial. Eso es, es que, miserable. Vamos, que es... Es asque... Perdón, es asqueroso. Es positivo. O sea, mira, mira lo que dice Musutruz, mm, que era lo que lo que quería yo también resaltar, es que dice, es que tampoco a mí, a mí te las puede, es que tampoco te las puede mandar a ti. Es lo mismo, o sea, tampoco se las podemos reenviar nosotros supuesto? a nadie. Esto es como reenviar conversaciones privadas, que es que estamos acostumbrados a verlo. Yo no puedo reenviar una conversación de otra persona, ni puedo reenviar nada de otra persona. No puedo hacerlo. Claro que no, y, y, y mira, yo lo siento, pero yo soy muy sincera y siempre digo la verdad, y si las hubiera visto diría, y yo sé que existen, y yo sé que son muy graves, pero no lo diré, no. Ni, a, ni ni se me ocurriría pedírosla ni jamás me las habéis compartido ni eso ni nada, nada ningún mensaje privado nada, ningún mensaje nada privado más. nosotros hemos comer ella sabe que están ahí si se tiraba horas y horas mandándole whatsapp y audio me las mandaba me ma y, a mí me, me escribía también es que es cualquiera que la conozca y que la haya sufrido sabe que es una señora que se hincha de sobre todo audio le encanta mandar audio y no solo eso sino que se dedica a ir por privado a malmeter contra uno y otro lo hace todo por detrás y algunas cosas por delante porque claro ella va eh, midiendo muy bien su paso. quien conozca su modus operandi sabe cómo es esta señora y ya lo hemos enseñado al principio esas fotos también se las mandaba Jordi en público en público cuando precisamente Jordi estaba diciendo digo no y ella va y le manda una foto a que no venía ni a cuento sí mira una cosita perdona Guasi <laughs> eh, eh, perdona Washi. Pues yo quiero decir algo fuerte bueno vale vale eh. pero déjame que voy a decir una cosa que esto creo que nunca lo he contado ¿Vale? Y tiene, es la raíz que desató todo esto. Y creo que nunca lo he contado. Hay un personaje que se llama Quique. ¿Cómo? Quique gh Quique ¿No GH16, pero Qu el nombre completo mm. era Quique, ya no me acuerdo. Enrique Ramos. Enrique Ramos. Un personaje que era amigo de la Comodería, ya no, porque la tiene muchos amigos y se los ha perdido también todos. Y que es la que nos introdujo a Pepa. Cuando Pepa. Ya había recibido mis negativas, urdieron ella y este personaje una, una trampa para mí en la que ellos piensan que yo caí. Pero yo insisto: Diego eh, Arrabal y yo no compartimos eh, el servicio militar. Cada uno lo hizo por su lado, pero hemos hecho la mil y varias veces. Y si nos toman por tontos, pues va a costar un poquito. Y este señor me llamó, me tuvo tres horas al teléfono entiendo que la otra o estaba escuchando o bueno la conversación eh, la, la intención de la conversación era clarísima piensan que yo que y este señor me empezó bueno este señor este hombre eh, intentó son sacarme acerca de mi vida personal y amorosa y me dijo insisto que nosotros yo no había eh, Victoria y yo trabajamos juntos eh, salíamos juntos, pero no habíamos dicho, porque no éramos de compañeros de trabajo, no hablamos de nuestra vida. Eh, ella tampoco salía en pantalla porque era radio stream, simplemente conectaba y participaba como miembro del equipo. Y él empezó a decirme, oye, porque claro, para financiar la radio, y me empezó a decir unas cosas que yo ya dije, hostia, qué inocente. Te he cortado Guasi, pero no lo he contado nunca. Y esto sí que es exclusiva. Y empezó a decirme, es que, eh, claro, nosotros eh, ahora nos, nos va bien la cosa, podemos vivir justos, pero podemos vivir de esto y no nos quejamos. Pero con la etapa de la radio, nosotros la radio nos costaba dinero, teníamos que pagar para hacer la radio, comprar los equipos, pagar los servidores. Bueno, y empezó a decirme, es que mi hermano es alcalde de no sé qué, un pueblo de Huelva, porque era de Huelva, es alcalde y, hostia, como quiera que le ponga la conversación, lo va a flipar. Eh, es alcalde y podemos buscar algún chanchullito o algo porque a mí no me importa darte un dinero, decía, darte un dinero para que no se... Yo, se me encendieron todas las alarmas porque este Quique era un pelado, otro pelado. Este sí tuvo en gran hermano influencia porque este estuvo este mucho tiempo y además fue un tío polémico y lo, puede ser que algunos lo conozcáis incluso, cosa que a la pepa seguro que no. y y empezó por aquí y luego empecé a decir, porque tú claro tú de qué vives y yo le decía bueno ni importa te importa no dije porque claro esto lo pagáis vosotros o quién lo paga y dije bueno sí lo pagamos nosotros entre eh, Marmer Chan Victoria Oliveras y yo cada uno en sus posibilidades tampoco era un dineral eh pero bueno tenemos que pagar un servidor al mes tuvimos que comprar una mesa de sonido es igual y empecé a decir bueno es que eh, claro porque tú ¿qué relación tienes tú con, con eh, Mari con Victoria porque claro eh, porque tú Jordi tienes pareja sí sí una serie de preguntas personales y yo dije eh, oye que yo ya he dicho aquí que yo tengo un hijo y que estoy divorciado ya lo he contado y, y mi relación actual pues es la que sea entonces yo dije, sí, no porque Victoria no sé qué y entonces yo dije hostia voy a jugar a esto y dije, mira, Quique. Porque yo era consciente que la cocodrila era la que estaba haciendo esto, ¿eh? A través de este tío. Porque esto, hicieron grandes barbaridades, ¿eh? Este señor, el Quique, este, llamó a este Vicente haciéndose pasar por mí. Sí, sí, fueron barbaridades. Para incitarlo a decir barbaridades sobre mí, hicieron cosas increíbles. Pues este GH entró de esto, yo dije, bueno, sois listos los dos, ¿no? Pues vale. Y entonces yo dije, bueno, es que sabes qué pasa, es que lo llevamos en secreto totalmente, porque yo pensé. Hostia, si con esto me saco la cocodrila de encima, lo doy por bien dado, porque yo se si la a ella le había dicho, no le había dicho todavía, que yo se convito y le decía, no, no, es que yo no, no, no me interesa ninguna relación, no quiero que vengas a Barcelona a conocerme, que ya tengo los tickets, no sé qué, no, 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 es que no quiero eh, que nos conozcamos, a ver que esto es una radio, tú llamas, dices tus tonterías, yo te puedo seguir el rollo, y se acabó, pero nada más. Y le dije, pues mira aquí, ¿qué sabes qué pasa? Es que es un secreto, no lo decimos, pero es que Victoria y yo somos pareja y, y vamos juntos. Y él me dijo, ah, hostia, claro, no sé qué. Y empezó a intentar sacar y dijo, y también eres pareja de Marmerchan. Y yo dije, pero tío, por favor, eh, no sé. Yo es que veía claro sus intenciones. Fue colgar, después de dos horas de, de que el tío me intentaba caminar y al final intenté yo darle la vuelta utilizándolo, que a la mañana siguiente de esto, Pepa, cuando yo, ella siguió en otro programa con un rollo de eh, no sé qué y me escribió: dijo, Es que yo siento me siento como una niña de 15 años, siento mariposas en el estómago, comandante, porque no sé qué. Y dije: Mira, eh, Pepa, yo estoy en una pareja y no quiero saber nada. Al otro día, Pepa llamó a todos los colaboradores de la radio y les dijo. No volváis al programa, porque este está ganando dinero y no quiere repartirlo con nosotros, porque yo le he dado posibilidades, le he dicho que ponga publicidad, no sé qué. No sabían ni de lo que hablaban en Radio Stream y en esa época no hay publicidad que poner. Eh, y a partir de aquí es cuando la tía montó todo este pollo. Esta es eh, otra parte que quizá faltaba en el puzzle de la realidad, que ya no va a contar nunca, ella ya os ha contado otra película. Yo me fui porque no estaba de acuerdo con su programa, los abandoné y los abandonaron en cadena todos sus ellos. No, no, no. Todos los colaboradores luego me han reconocido todos en privado que dejaron el vuelo por instrucciones directas de la Pepa que ella les había prometido otra cosa de famosos, no sé qué, y que se fueran del vuelo porque en el vuelo teníamos beneficios económicos y no los queríamos repartir. No sé qué beneficios económicos, porque en esa época no monetizábamos nada. Era Radio Stream. No había nada que monetizar. No había nada. Lo que hicimos fue dos crowdfundings con el cual nos compramos una mesa de sonido, creo. Sí, crowdfundings no, de, de no, 200 bueno, euros, ¿eh? Ya, en la o mesa, o que de 300 había euros y no sé qué más para seguir emitiendo que llevábamos ya cuatro años emitiendo pagando. Esto me faltaba por contar. Ya está. Marca Wasi, no hace falta comentar esto. Sigue con tu discurso, pero lo he colocado aquí porque si no, no lo coloco. No, es importante contarlo porque ella ha vuelto a eso, eh, mintiendo. Lo ha vuelto a decir hoy. Entonces hoy ha mentido eh, diciendo una falsa versión de cómo se fue. Eh, ha leído WhatsApp privados y entonces quiero extrapolar, pero no es tanto extrapolación sino comparar. Vamos a ver. Quiero preguntar a todos los voladores, a todos los que nos escuchan. Perdona, perdona. Es, perdona, perdona. Guasi, contesta tú si quieres, ¿eh? Pero que dicen que según Pepa, sí. Victoria estaba casada y por eso no dijimos nada de nuestra relación. O sea, hablando de mi vida y... Bueno, mejor Aquí. contesta, contesta tú, hoy. si estás, casado, no estás más casado o no está casada Yo no tengo por qué hablar de mi, de, de mi estado civil, porque bueno, pero no esta señora... Casada, no, claro, pero porque esta señora quiera. entonces no, estábamos es divorciados que no voy a Y hacía tiempo Pero es que he fijado una cosa, es lo, yo que no he hablado, es lo que quiere. Yo no he hablado de mi vida privada nunca, y menos con esta señora. Y entonces esta señora... Pero está bueno, jugando, es una falsaria, mentirosa Es una mentirosa. falsaria y fijaos lo que Sin está vergüenza. jugando. O sea, otra, vez, otra vez jugando a esto. Esta es la que se está haciendo la víctima y está hablando. De que una mujer. Mirad lo que está haciendo con otra mujer. No solo conmigo, ¿eh? A mí me ha dicho de todo. Pero fijad lo que está haciendo conmigo. Esto es lo que está haciendo. Pues y eso... en su chat se han dicho burradas de mí y de Marca así De mujeres. Esto es lo que sí, está jugando. Es que así que... que darle alas, porque veréis lo que va a salir de aquí. Sí, darle alas de caballerosidad. Dárselas, Dale a le, darle alas. Caballeros. alas. Veréis lo que va a salir de aquí. Sigue Guasi, perdona. Pues eso es lo que yo quería preguntar. Pongámonos y por favor. Que, que se responda a cada uno y que piense en esto. La señora Loli Huertas, alias Monedero, eh, dice que tiene eh, audios privados, cosas privadas, cosas de, de hijas, de padres, de no sé qué, y de, y de personas que han contado cosas que nadie sabe, no sé qué, y que si las saca, a ver qué pasa. Eh, nadie le dice nada. Dicen, Ale, a por ellos, venga, la vengadora. ¿Tiene ahí algo que ver el sexo de la persona que lo dice y el sexo de la víctima de, de a quien pueda sacar o, o decir sibilinamente eh, que puede sacar cosas privadas? ¿Tiene que ver el sexo? No. ¿Es una mujer hacia otra mujer o hacia otro hombre? Nada. Ahí nadie ha dicho, ah, oh, violencia de género, ¿vale? La señora Trepa Beltrán lee WhatsApp privados. Eh, dice que eh, ha dicho muchas veces, además que tiene cosas privadas de vosotros que si contara, que si contara, que si contara, ¿alguien le ha dicho que eso es violencia de género? Por insinuar, por decir, no, no por insinuar, por decir que ella tiene cosas secretas que si contara y cosas privadas que si contara del coman, del vuelo y tal. ¿Alguien le ha dicho, ya estás acusando, ya estás diciendo que las vas a sacar? ¿Alguien le ha dicho, estás ofendiendo a otra persona del sexo contrario, por lo tanto es violencia de género? No. Y ahora, porque el coma dice, tengo unas fotos más feas. Tú me enviabas. Dice, fotos, fotos Tú me enviaba fotos. Y ahora, más, porque es un hombre. Fotos no mujer, consensuadas. Sí es... Fotos, fotos que... que iban solo de un lado. Ella me las enviaba a mí. Ella nunca tenía una foto mía ni sabe es nada de eso. Es que no era bidireccional. Privada. O sea, era, era mmm, fotos que no pedía. O sea, ella, en su, ella <laughs> libremente Pero enviaba fotos. No iba a pedir cosas. si yo intentaba pues eso... rehuir eso, como fuera, porque me había ya acosado. Sí, eh, simplemente ha explicado. Jordi explicó esto porque le hizo una pregunta a Paquito Oliveira con respecto a una foto. Pública de esta señora, pública, bueno, en Twitter. Eso no tiene ni que ver. Y simplemente Jordi dijo, bueno, Rivera le falta información y, y, por un tubo. Y me ha enviado más, o sea que eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Explicaba, estaba explicando. Ella ha sido la que ha hablado de sacarla. Ella eres, ha sido ella la que es, ha hablado de sacarla. De sacarla y de que son íntimos. Exacto. Los, no términos de, los términos de esa fotografía la sabe ella perfectamente. Nosotros no hemos hablado de en qué contexto ni nada. Aquí. Por tanto. Es manipulación pura, pero encima jugar con, con el género, con el sexo, con la violencia de género, que ha dicho esas palabras. En, bueno, lo vamos a ver, pero eh, ha mezclado porque uno es un hombre y ella es una mujer. Y cuando ha sido al revés, que ella lleva toda la vida diciendo que tiene cosas privadas del coman o del vuelo y que si las enseñara... Ahí nadie le ha dicho nada. Ahí eso, nadie le ha dicho violenta, nada. No, no, no. Violencia de género hacia un hombre. Y a, o, o no. sea una mujer, porque conmigo lo ha hecho. Y el hombre. Sí, y, y... en este caso exacto, Era un hombre o una mujer. Nadie ha dicho nada. Sus ni amigos. Sus amigos han, han eh, sus amigos con los que ella está allí aplaudiendo, eh, riéndose bueno, no amigos, o durmiéndose eh, bueno. en un directo o durmiéndose en un directo y ella riendo. Eh, esos han ejercido oh. este tipo de actos contra mujeres. Han humillado, vejado sí. a Isabel. Han humillado y vejado a muchas otras voladoras, a, a personas de otros canales también, porque ya han empezado, ya han, ya han dado el siguiente salto, ya han empezado a decirle a señoras que se le, le tendrían que meter un palo por el juju. Así, así lo ha dicho un señor. O darle una paliza O darle a una una paliza que Como decía esta con ese puesto de, de los cojos que dice que vendría con un bate de béisbol a abrirme sí, la esa cabeza Esa señora la de la paloma le sí, ha, la dicho, te... ha dicho voy... eso a una señora que es asesina. Pero eso los voy... de Twitter no se hacen no. ni Javier Oliveira tampoco se hace eso... eco eh Se hace eco de unas fotos que... y del caballero sí Voy a decir, voy a decir algo que nunca jamás pensar, pensaría pensé haber dicho perdón pensé decir y uno de sus amigos le ha dicho a una a las que hemos llamado porque soy sincera muérganas porque nos han jateado muchísimo le ha dicho que coja una bicicleta le quite el sillín y, y se monte en ella y haga no sé cuántos kilómetros vale pues en este caso fíjate la apoyo sí, sí. a ella sí sí Va, sí, la sí defiendo se lo ha dicho a una señora se de twitter y le ha dicho eso este señor que ojalá le metan un Eso. palo, que se meta el de este de la bicicleta por detrás. También. O sea, ¿qué me vaya a contar? El señor que defendía ah, al, eh, al, abusador, al abusador, que ha condenado de, condenado Carlos, de, Carlota, de Carlota Prado. De Carlota Prado. Lo, lo defendió y además, claro, bueno, sí bueno, de una manera otro, repugnante, bueno, pornográfica, otro. obscena, y el otro, asquerosa. El otro. Eh, bueno, el, otro. Eh, el señor que ha llamado y ha vejado eh, con insultos gravísimos a mujeres. A, a, ya os digo, a Isabel, a Mira, a Merimel también la ha insultado con el físico que por aquí, buenas noches. Ah, Luego, y gracias, Merimed, porque, sí. por el apoyo que nos ha dado. Gracias. Bueno, gracias. Yo no es he visto, que me lo han ya, dicho, no lo he visto, visto ¿eh? Tampoco, porque bueno. ha sido hoy. No, no, nosotros no. no estamos implicando este hecho, es que dice Mónica, no implica en este hecho jamás en violencia de género. Debemos hablar con Mónica. Privadas. No lo has escuchado, pero Pepa Beltrán lo ha dicho. Bueno, Ahí tenemos el... Clip. Ella es la Quédate que está bonita, hablando de eso. Que lo Ella es a la que se está pegando golpes de pecho y que se querrá hacer una marea para victimizarse y esconder. Es vergonzoso, lo vuelvo a repetir, que una mujer utilice esto. Esto, su condición de mujer, para señalar a un hombre, para tapar su miseria. Esto lo tenemos que condenar, porque es una lacra social y que muchísimas mujeres están sufriendo una violencia que no merece que esta señora la insucie con esta basura que solo es el producto de su mm, vergüenza para querer, querer tapar todas las atrocidades que nos ha dicho y todas las humillaciones que ha lanzado contra un hombre. Esto eh, eh, no perdón, me tenéis sentido? que dar. Mm, son temas de la radio. Me tienes que dar un, un, nada, un minuto, las dos, y, y continuáis en el punto donde estabais. Pero hoy eh, han habido aportaciones, lo hemos sí. dicho. Hay un bizum que es de Yol, muchas gracias, Yol, que nos dice: eh, Gracias por la música y Jueves T. Pues Jueves T para ti, hoy nos ha saludado, pero entendéis que. Que, que, que íbamos con un tema y con una escaleta diferente muchas gracias a Yol y ahora han habido muchas aportaciones aquí en el chat y eh, voy a agradecerlas todas y cada una de ellas eh, mcm locotón nos hace un chuper sticker con lo que parece que creo que es un zorro sí es más bien un zorro con un zorro, sí. muchas gracias mcm locotón espera que os lo enseño perdonar muy rápido eh Amenra hostia no lo hemos hecho a casa Amenra eh, que solo empezar el programa ha regalado a 10 usuarios la condición de miembros del vuelo 714 Radio. Amenra, mientras hablan las chicas, voy a buscar en otro sitio donde me salen a quien le, eh, le han correspondido los las, las membresías y, y, y lo voy a decir. Muchísimas gracias, Amenra, por por tus ya reiteradas aportaciones en forma de regalos, que sabes que es una de las maneras más bonitas de aportar al vuelo. Gloria Pixamilio Vázquez, un chupel sticker que dice. Pone una sirena con alarma, dice: Super Alert. Gracias, Gloria. Un besito, artista. Amelia dice: Personas soberbias que no aceptan un no es no. Otro chat de Amelia, muchas gracias, Amelia. Pilar ML, otro chat dice: Sea lo que sea, no te lleves mal rato por gente indeseable. Bueno, <laughs> es que es inevitable llevarse malos ratos, Pilar, pero muchas gracias por tu apoyo. Maite Bernard, bravísima, Victoria. Pues muchas gracias, Maite. María Joe Will, ya sabes que lo pronuncio como puedo, dice, hoy más que nunca estoy con el vuelo. Ánimo Jordi, Victoria. Muchísimas gracias María por tus ánimos, por tu aportación y porque, por tu costado, por hacernos costado, porque en estos momentos, la verdad es que un poco de costado se agradece mucho, al menos por mi parte amendra 52, eh, lejos de, 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 de hacer su aportación eh, más que suficiente de los 10 miembros al chat, hace un super chat y dice, un super chat naranja y dice, Victoria y Coman, todo mi apoyo y total acuerdo. No es no para todas y para todos. Pues gracias, gracias a por remarcar esto que, que he dicho yo antes. Horus, mi líder espiritual, dice, Vicky. Por eso eres envidiada, es un chupachat de Horus, eh, por eso eres envidiada, por tu belleza interna, cierto, no me he reído y no, pensaba que decir por tu belleza externa, que también, dice, y externa, y tu saber hablar, bueno, pues las tres cosas, eh, me reitero que sí eso despierta envidias, esto es relativo, eh, la belleza externa es, es relativa, batido. pero el saber hablar y la belleza interna, en este caso, es incontestable, si me la comparas con la señora Moredero. Bueno, es que Isabel me quiere mucho ya está cuando te Moredero. A ver, quiere. María Will otra mutuo. vez, nos hace otro superchat, dice y si alguien tiene un fer, a ustedes qué les importa, pues sí señora. Bueno, estas son las aportaciones que hemos tenido hoy. Muchas gracias a todos vosotros por ello. Vuelvo a poner el chat y eh, pueden seguir ahora. Sí, es tirazo. muy importante, antes de seguir, hable, leer una cosa que ha puesto aquí Jaime H, eh, que quería resaltarla yo muy también. Muy atrás, para ver si la puedo mirar. Pues no sé si está muy atrás. Bueno, es igual léelo. Bueno, después, bueno, dice: La Monedero también dijo a una tuitera, la señora Huerta, que tiene cosas privadas, que habló con su exmarido y familia y también que mucha gente que tiene que tiene de mucha gente cosas privadas y el turbio con tuiteras también exacto efectivamente el turbio dice dijo que tenía una carpeta que le habían mandado con fotografías privadas y datos privados de mucha tuiteras. pero fijaos la diferencia Jordi estaba hablando de una conversación entre Pepa y él no de carpetas que le mandan terceras personas él puede hablar de una conversación en la que está siendo partícipe por supuesto es él y la otra señora pero aquí lo que está diciendo jaime es muy importante porque la monedero está hablando y el señor hablando claro estaba hablando de información y de conversaciones y de datos privados y fotografías privadas que le mandaban tercero de otros esto es lo grave y nos vaya de, y vaya a venir a decirle a Jordi porque le ha dicho esta señora que, que se calle ya la boca que ya es imposible que lo que quiere demostrar es de una vez por qué esta señora tiene esta inquina al vuelo y de rebote a mí y a todo lo que tenga que ver con Jordi y luego a Guasi pues y a cualquiera del equipo sí, que se manifieste sencillamente ha dicho eso Jordi no amenazó con sacar ninguna conversación <coughs> ni nada es más yo fui la que en reiteradas veces le dije que la sacara a ella que sacara a ella las conversaciones ella ella que la sacara ella, y que si su hijo quiere ver algo, que le dé explicaciones su madre, que para eso está ahí, para que le dé explicaciones su madre. Los lo demás ya no averiguaremos la vida. No vamos a entrar en vuestro juego sucio, para que esta señora juegue al otra vez a este juego sucio del victimismo, que es lo que ha querido para tapar esta cortina de humo a la que se han sumido mucho, dándose golpes de pecho, porque les interesa ir contra el vuelo. Ya vienen las comisarias de la moral, eh, que luego no se puede insultar a una mujer y le, y le dicen cosas a, 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 y, y hacen referencia al físico de otro, eh, etcétera, etcétera. Aquí no jugamos a esto. Estamos jugando con algo muy grave. Con algo muy grave de lo que esta señora se quiere hacer abanderada. Esta señora quiere hacer su propio MeToo. Su propia marea es vergonzoso, También. pero no veis lo ridículo que es, lo ridículo y a, lo, y a la vez lo, lo sucio y lo vergonzoso que es. Así que, por favor, los que aplaudáis esto. Es que no se puede defender. Es que esto sencillamente es un juego torticero. Y es jugar con la inteligencia de todo el mundo. De todo el mundo. E insultar gravemente, moralmente, a todas las personas que están pasando por una situación delicada. Esto es vergonzoso, no ya solo eh, como mujer, sino moralmente. Y no la podemos aplaudir porque hoy soy yo. Hoy es Marca Guasi. Pero mañana. Serán otras mujeres como ya han sido, como ya les ha tocado. Y uh, otra cosa, ¿eh? es una no una advertencia ni un consejo, es una reflexión a los comisarios y las comisarias políticas que los hay en Twitter, uh, a esos comisarias políticas y comisarios políticos que uh, dan apoyo a Pepa Beltrán en base a su ideario político extremista, en este caso, que no tengan que sufrir un día o que no les pase los que les pasa con sus canales por cagarla y que no tengan que sufrir un día el odio de esta señora o que sus hijos o los varones que. los, los hombres que las puedan rodear tengan que sufrir estas difamaciones y estas mierdas y estas campañas absurdas, que solo por un ideario político o por afinidad a un partido o a un ministro o a una ministra o algo, se ponen del lado de esta señora cuando en otras ocasiones la han dilapidado. Pero ahora, como es un tema feminista y ellas tienen sus ideas, y me parece muy bien, pero claro, veniendo de comisarios o comisarias políticas, la verdad es que os voy a decir una cosa. No lo habéis visto, pero lo habéis escuchado. Um, sigue marcado así. Bien, entonces, a ver, eh, las personas que tiene en su chat, en su comunidad, no no buscan pruebas, no buscan verdad y ya ha pasado más veces, por eso yo he puesto algún algún trozo de, de audio de personas y me consta porque han venido en estos días muchos bueno unos cuantos a mis privados contándome que realmente ella ha ido, se ha pasado años ya, por privados diciendo si yo contara esto que me hacen, eh, esto a una mujer no se le puede hacer, si yo contara, y jamás, ni siquiera por privados, ha podido enseñar ni una sola prueba. Entonces, todos los que le escuchan es sin una sola prueba. Es más, hoy ha querido defender algo que, que se ha inventado y no ha dado ni una prueba, ni una. Ah, eh, se ha presentado a la estimera y ha puesto al hijo, por supuesto, para que, para que hable por ella, porque tenía un guión que le iba dictando incluso en algunos momentos. No, no di esto, no, no di lo otro. Y como hace con todo. Prueba. Como hace con todo. Manipularlo como un muñequito de guiñol eso Y una tontería, es una tontería que no viene al caso siquiera, incluso ha dicho, y mienten, porque ellos incluso han dicho que denunciaron y sacaron una sentencia que no era de ellos. Os han mentido. ¿Cómo que no era de ellos? De de nuestra compañera Mar, se ha por demostrado favor. aquí 20 veces que era de la compañera Mar. Que pero, era pero, la atacaban por pero, pero estar si, en el vuelo. Pero si en, en la sentencia ah, habla del vuelo 714 radio. Exacto, lo pone en la sentencia. Lo pone. En la demanda también la denuncia perdón denuncia porque esto fue denuncia esto fue por sí, lo penal sí, por no lo penal. olvidemos ¿eh? fue por lo penal fue una penal. denuncia y además de oficio Exacto. porque fue, el, fue de oficio el fiscal vio los indicios pero vamos eh, patente o sea que entonces vuelve hoy a mentir después de que se ha mostrado aquí la sentencia y se ha dicho de quién era y hacia quién era y quién ha sido el condenado. Y vuelve hoy a mentirles a su turba, porque quien se mueve por eso es una turba y lo siento, sí. eh, pero es verdad y lo saben, eh, les dice que es mentira, que habéis mentido mostrando una sentencia que no es vuestra. Y, y, y ellos aplaudiendo y diciendo verdaderas calumnias en el chat, que yo tengo capturas que no ha borrado. Es más, yo no sé qué ha pasado hoy un revuelo en su chat, que hasta se han desaparecido las moderadoras, se han como revelado y desaparecieron durante un tiempo. ¿Por qué? Porque encima les decían que no banearan. Y ellas se revelaron porque querían banear. Pero querían banear, pero dejaban todas las calumnias y difamaciones e injurias y, y diciendo violencia de género, denúncialos, es asqueroso el coman y todas esas barbaridades, esas no las borraban. No, o sea, no es el colmo si nos de la han locura. pasado nos han pasado las Del barbaridades la, nos han pasado las barbaridades sí. que ella a, alentaba en su en su chat nos han pasado la, pues que, la, la, pongáis, aquí, la la aquí la feminista aquí la feminista atacándome a mí ya no solo a Jordi ya sí. a mí como mujer eh, simplemente porque a ella le parece torticeramente manipular algo así el discurso el discurso fácil el señalamiento de un hombre que le ha dicho que no que no es no señora pase página que son siete años que nosotros hemos estado callados cuando nos visteis hablar vo vosotros de esta señora nosotros no queríamos ni mencionarla. Cuando llamó hace dos años aquí, Paquito Oliveira, alias el Capo, eh, nosotros le dijimos que no queríamos hablar de esta señora que sabíamos lo que se venía encima porque es que a ella le encanta ser protagonista y si es contra una injusticia porque no sabe hablar de otra cosa ella solamente se mueve en el conflicto y lo estáis viendo cuando no lo tiene con nosotros lo tiene con cualquiera cuando no le echan cara a Diego Arrabal que haya puesto algo a favor del vuelo porque haya dicho que la música es buena o, o le echan cara a Alberto Humena o le echa la cara al a FJ y mañana y ahora mañana se la echa a Teleindiscreta porque esta señora le ha dicho lo mismo, que se vaya a trabajar y le han dicho de todo otra, a otra señora a la que le han hablado del físico, la han puesto de vuelta y media. ¿Pero qué me estás contando? Y mujeres defendiendo a esta señora. Oh, cuidado, que es que esto es una mujer. ¿Qué me estás contando? ¿Por qué no completas esto con estos sí. tweets que están en pantalla? Y esto, que son uno de hoy y otro de 2016. Sí, ahí tenía esta señora que por narices Jordi se tenía que casar con, con ella. Eso es un tweet de ella que está en Twitter, lo podéis buscar. Eh, Sam, oh, esto es lo que ha... Esto es de, de hoy. Esto es de hoy mismo. Lo que, esto es un ejemplo de lo que ha originado esta señora con estas falsas declaraciones, con este, con este discurso torticero, victimista, para ocultar sus... Cagadas, con toda la letra lo digo. Jordi eres un asqueroso, poco hombre, payaso, ala, pajeate con la foto que a nosotros no nos interesa. Ah, a vosotros no nos interesa. Pues entonces, ¿qué hacéis aquí en este chat preguntando por esa foto? ¿Eh? Vergüenza os debería de dar. Y luego, ¿para qué quiere las fotos que las ponga su hijo? Exacto. ¿Para qué? Para esto, ¿no? Para algo, para, para esto que dices esto, aquí. Para esto, para esto, para esto, no vamos a entrar en este juego sucio. Para esto que... es un juego asqueroso que solo jugáis las personas repugnantes como tú, Sam, y tu puta cuenta que ya te habíamos denunciado. Esto, esto es lo que ha originado esta señora. Que eh, el, otro, el otro día lo decía yo aquí, el sábado os dije, somos responsables, hablando de la sentencia de Plana contra Javier Oliveira. Eh, somos responsables, aunque no seamos <coughs> profesionales, eh, por ejemplo, no seamos abogados, no seamos periodistas. Pero estamos comunicando y somos responsables de lo que le transmitimos a nuestra audiencia. Y este odio no se puede permitir, porque nosotros aquí en este chat nadie insulta ni hace esas afirmaciones que se están viendo aquí y que se están viendo en estos chats. Nosotros no hemos permitido que digan eso, asquerosa, que se meta con la condición física, jamás. Aquí todo lo más que se ha hecho es alguna ironía, con muchísima inteligencia y con mucha asertividad. Jamás se ha faltado el respeto, ni se ha injuriado, ni se ha faltado como nosotros estamos soportando. Y ahora a esta, señor, a esta señora, que esto fue lo único que me reconoció Paquito Oliveira, que efectivamente esto los había creado ella, él. Eso por lo menos le honra a estos a esto dos especies de canales, a estas dos señoras, quien las ha creado ha sido él, porque sobre todo a la señora Pepa Beltrán, él le dio credibilidad, sin una sola prueba, con todas estas cosas manipuladas que ella hace, lo mismo que hace con su audiencia, manipularla con su audiencia, bueno, por llamarlo de alguna manera, con las personas que están allí escuchando su salvajada. Pues eso es lo que hace, manipularla, y esto me lo reconoció, menos mal, una, le honra esto, la verdad, porque él le dio credibilidad. Después se daría cuenta de, que, de lo, que había, de, lo de, 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 de lo que había detrás de esta señora. Y ahora, ¿qué ha hecho? Pues rebotarse contra él. Y la señora detrás se le lleva a la señora, eh, que es la que utiliza, porque es la que tiene la pasta, según dice ella, y la utiliza para decir salvajada. Porque ya no ha solo, solo, solo ha sido a mí. Es que es absurdo. Es que digan, oh, lo defiende porque me interesa. No, no, es que es horroroso lo que han dicho. ¿Cómo no vamos a defenderlo? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué ha dicho Jordi de esta señora? señora. ¿Ha dicho acaso alguna de las palabras que nos ha dedicado? Falso, entonces eso sí sería humillarla como mujer y demás. Jordi solo le ha dicho a una pregunta de Javier Oliveira que esas fotografías también se las enviaba por privado. Ya está, es que no hay otra cosa. Eso es humillarla como mujer cuando ella lo hacía en su libertad porque nadie se las había pedido. Cuando ella las publicaba en Twitter. Porque le salía de las narices y le daba la gana y en su libertad estaba. No en Facebook. Cuando nadie se los había pedido, cuando nadie le decía, oye, yo esto material no lo quiero, es que es que no lo necesitábamos, no queríamos eso. El Jordi no quería esto para nada, ¿para qué se la envía? Me lo podéis explicar, que lo explique ella. Pero porque una cosa, no pero si está loca, pues por porque por, por se vean esas fotos. ¡Claro! Yo no descarto. No los no descarto, lo digo en serio, que ella la saque. ¿eh? Que la publique. Claro. No lo descarto, porque para, él, eh, para ella eso pues son programas y programas, y además se da una importancia en su miserable está vida. Encantada. Ella está encantada. Si ella lo que, lo que ha intentado a su hijo, que yo entiendo que este, este hombre no puede ser tan tonto, ¿eh? ni tan ni tan eh, una persona de, de tal bajeza para pensar realmente eso de querer ver las fotos de su madre. Yo creo que ella le ha dicho que él incite a que las pongamos. Vamos, estoy seguro. Que ella le ha, le ha dicho, oye, tú a, 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 intenta eh, ponerlo en evidencia para que ponga las fotos, porque si no es un mentidoso, porque ella quiere que esas fotos salgan. Cualquiera que haya seguido un poco la trayectoria de esta mujer lo entenderá así. Es mi opinión, pero vamos, yo pongo la mano en el fuego por esto. Os lo digo, ella estaría encantada que salieran esas fotos y no descarto que, que en un futuro las publique. Si está encantada. No lo descarto, ¿eh? que las publique ella y Que sí, diga sí. esto es lo que decía el coman que tiene. Esto es todo. Pues mira, esta foto es mentira porque esto no sé qué, porque esto está manipulado. Pero, y está no sé cuántos. Pero si hasta mira, Amelia dice: Si hasta Mercedes Milá dijo que es mala, pero si no es eso, si es hasta sus propios compañeros de, de, Hostia, de ponemos de, tweets de compañeros de compañeros, sus de, compañeros GH de GH. Tenemos no aquí uno de Ariz que hasta lo puedo leer. No, no, si lo voy a poner. Mira, eh, otro lo gente de, de este lo conoceréis. Los, los, los que sois fans de Gran Hermano, uh -huh. porque la. La Verdad es que el h 16 eh, el 16 muy estuvo muy bien, pero no es el de la PEPA. ¿eh? El de la PEPA es uno que no vio nadie. El 12 no vio no nadie. Y allá menos. Pero este, de su compañero, que Aries lo conoces porque fue muy político, un polémico, tuvieron una relación con un chico que se llamaba Wu Yang, un chico que era chino. Ua, sí, no, era. Ay, ¿cómo se llamaba? Cuando eh, tenía un nombre en chino y. y, 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 lo, y no no, era. no, 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 Han, creo. Han Han, 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 era Han, Han. Y tuvieron una relación, estos dos chicos, y claro, fue polémica, porque esto, imaginaros, GH16, pues no era lo mismo que ahora. Fue muy polémico y es conocido este muchacho que luego se ha dedicado a otra cosa. Pues esto ya decía él de su eh, no compañera pero de una gran hermana que él conocía porque ella buscaba relación con todos los que los hacen. Sí, sí, pues nada, dice él le dice que va a traer cola, pero prefiero no dar mi versión hasta el lunes. Pepa es una oportunista, mentirosa, y bueno, lo de a mí va con mi cerebro, lo dice él y esto. Lo ¿no? dice, lo dice. Pero vamos, que es una mentirosa y una oportunista, aquí la tenéis. Ella aprovecha eh, cualquier causa, le da igual. Eh, ahora pues se sube a este a, a este carro sucio que ella quiere abanderar, que es vergonzoso, que todas las mujeres que hayan sufrido algún tipo de maltrato deberían de aborrecer, que utilice torticeramente una causa, que quiera hacerse un hashtag, pero es que está encantada, ¿no lo veis? Encantada de haberse conocido y está loca porque se hable de ella. Ah, es que le encanta que le hablen mal, porque es que hablar bien, pues ya muy poca gente lo puede hacer, es que es imposible con todo lo que ha dicho en su canal. Si es que no ha dejado títere con cabeza, que, que, que es que no tenemos que decir nada. Sus actos la preceden. Sus actos la preceden. Una señora que durante siete años no nos ha dejado en paz, que cada vez que veía pe una oportunidad salía a poner un comentario inventado sobre el vuelo, es que ha sido increíble el, el, la, la persecución que ha tenido con nosotros. Señora, pase página. Usted. No hable más de nosotros, verá cómo nos la nombramos. Nos hemos tirado dos años, estos dos años, sin hablar de usted, hasta que usted empezó otra vez a abrir su canal para hablar del vuelo. Si estaba todo el día nombrándonos y, y contando mentiras. Y, y, y es que ha hablado, ha hablado. Pero tú qué sabes de lo que yo tengo y de lo que yo no dejo de tener? Ha hablado que hasta tengo que ir a la Cruz Roja o no sé dónde. Si, si fuera así, ¿qué problema hay? que yo tuviera que pedir alimentos o lo que fuera que no lo he hecho en mi vida pero si así fuera qué vergüenza hay en eso cuántas familias tienen han tenido que pedir ayuda para alimentos y demás porque se han visto perjudicadas por el paro la falta de trabajo pero no es mi caso señora se ha inventado esto se ha inventado que somos unos muertos de hambre pero usted ha visto mi casa ha visto mi familia y ha visto dónde vivimos no ya quisiera usted señora esto es clasismo Historia. esto es humillación quedan 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 intervengo Quedan hoy. 25 minutos de programa para que... Sí. Y el tema ya está cansando, ¿eh? Quedan 25 minutos de programa para que los aprovechéis como queráis, pero que quedan 25, ¿vale? Vale. Adelante. Victoria, hoy hoy mismo he oído un audio, que no he querido ponerlo porque me da asco, donde ella misma dice, esa Victoria, esa se va cada vez que no tiene dinero a casa de su madre. ¿Y eso que le ha puesto lo de quién es ese audio? No, ella. Ah, de ella. Ahí la tenéis. Hablando de, 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 de mi madre que está muerta. Eso es lo primero, señora. Eso es lo primero. Hace ya muchísimos años. ¿Tú qué sabes de mi vida? Yo he hablado de tu vida privada. Yo no sé lo que tú tienes, ni lo que dejas de tener, ni de lo que vives. Ni me importa. Ni me importa. Lo único que quiero es que nos deje en paz, que le suelte el brazo a Jordi. ...y por ende a todos los que estamos aquí... ...que ya estamos hartos... ...de que usted nos utilice para trepar... ...porque es lo que ha hecho... ...ir de canal en canal... ...con Javi Oliveira... Chat, ...con todo... ...el único que no le hizo caso fue el... el ...perdón... El, ...el Gorra, oye, el Juanjo... Sí, fue el único, ...mira, fue el único. mira por dónde... ...fue el único que no le hizo caso... ...pero fue en el primer canal que apareció que me avisaron en junio del 2021 que tengo la captura. Igual que la hemos puesto... Y aquí. Arrabal, que tampoco sí. le ni puto y bueno, caso. si tenemos aquí capturas... Hasta... Pon, pon <laughs> la, de, la, de, la capturita de, de, lo, de lo que ella iba haciendo en Twitter. Un ejemplo para que veáis. Se ha metido en Twitter de Alberto Dumena, se ha metido en Twitter de tuiteros que a ella le gustaban para ponernos verdes... Eh, creo que te lo he pasado. Míralo a ver si lo puedes poner, porque es que es ilustrativo de lo que ha ido haciendo durante dos años que no hemos hablado de ella. Hasta que nos nombró... Cuando abrió el canal, porque estábamos ya hasta la coronilla y encima para difamarnos, cuando no tenía nada, absolutamente nada que ver. No, ese bueno, esto, bueno, ponlo, porque esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo. Mira por donde no era esto lo que quería sacar, quería que pusieras un tuit, era una captura, pero bueno, mmm, se la ha pasado antes a Marcaguas para que la viera, lo que ha hecho esta señora. Eh, os lo voy a leer. No, no, espérate, Victoria. Eh, no, no, lo voy a leer. Pero bueno, esto es un ejemplo de las consecuencias que tengo que pagar del odio que se vierte contra un, un canal, ¿eh? Yo llevo sin hablar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de lo importante que es de las cosas que se dicen y se, y se transmiten a través de un micro, que aunque se tenga poca difusión, a veces hace mucho daño y, y, y se crean acosos selectivos. Eh, este tuit os lo pongo por ejemplo. Yo llevo sin hablar de Rocío Carrasco como año o dos años. Siempre he sido respetuosa y jamás la he llamado mala madre. Pues llevo aguantando más de un par de meses esta cuenta, otra más, en la que dicen que me pueden insultar si la ven es de lo que ella trabaja puerca me llama por un hashtag puerca no conozco esta cuenta yo no y encima pone el apoyo rocío oigan que estas también son las feministas que defienden a una que señora que dicen victoria olivera oliveras puerca en un hashtag estas son las ah, feministas ¿eh? esto Pero déjame decir solo esto muy corto que ya lo dije el otro día que las seguidoras de Rocío Carrasco no están representadas por esta por gente esta señora, claro. Que porque no. hay seguidoras de Rocío Carrasco que se, se, simplemente eh, creen y defienden eh, el, la docuserie y el relato de Rocío Carrasco. Tienen tanto derecho a hacerlo como los de la Marea Azul, que creen el relato de, de Antonio David Flores. Aquí se han cuestionado los dos relatos, los dos y se ha defendido lo que se, lo que queríamos, que teníamos que defender, pero que esta señora, ni esta ni otras muchas representan para nada, si queréis que le llame la María fucsia o si quiero que le, queréis que le llame carrasquistas, no las representan para nada, que nosotros no estamos relacionando. A esta cuenta con la gente que defiende, no está defendiendo eh, la línea o el relato de Rocío Carrasco. Tienen todo el derecho a hacerlo, como nosotros hemos tenido el derecho a criticarlo. Era un programa de televisión y hemos criticado y hemos expuesto todo lo que queríamos exponer. Y ya está. Pero que quede claro, ¿eh? que esta señora no puede representar, además, a ningún colectivo. Esta señora, pues ya veis, Victoria Olivera puerca y habla de feminismo. Exacto, están in, por, por defender lo que ellas creen, porque estas no representan, evidentemente, a toda esta marea. Estos son casos aislados, pero ellas pretenden defender a una señora insultando y vejando a otra. Esto es lo que está ocasionando y lo que quiere hacer esta señora: subirse a un carro para vejar a otra. Para vejar a otra. Esto es lo que os estáis dando golpes de pecho y diciendo: Oh, es que, oh, pero que no le ha dicho nada a Jordi. Para lo que esta señora le ha dicho. Así que dejaros de daros de agarpo, golpe de pecho y, y de darle lección la de temor. trepa. La trepa Beltrán hace esto que acabáis de ver todos: estos tweets. Se queda demostrado que esta señora como me estaba persiguiendo. Hemos puesto los tweets de ese momento. Podemos poner los audios cuando queráis de los programas que hicimos. Y esta señora termina su programa y dice: Yo me revelo. Tiene narices. La Yo casa? me revelo. Tiene cojones, ¿no? tiene cojones la cosa, ¿no? Antonio David tiene cojones, no me lo niegues, eh. Oye que la señora Monedero también se revela, eh. También tiene cojones, eh, que también se revela. Bueno, yo sí, creo que, sí. que esto no, habría, no haría falta ni comentarlo, porque es que es una cosa que es una evidencia. ¿Cómo pueden decir que se unen a esa causa si ellas están haciendo cosas peores que lo que denuncia Antonio David? O lo mismo o peor. Lo que pasa es, claro, nosotros no ganamos dinero con esta señora que nos insulte, nos ofenda y que le llamen puerca Victoria. Con esto no ganamos nada. En cambio, Antonio David, pues sí, por una, una demanda se saca 60.000 euros o lo que sea, ¿no? Vale, eh, Carrasco y Antonio David trabajan en la televisión y en los medios, los dos venden portadas y hacen su vida. Pues muy bien, que hagan lo que quieran. Nosotros los exponemos como uh, personajes públicos, personas, personajes famosos y que los... Los dos pues pueden ser cuestionados tranquilamente. Y así lo ha hecho el vuelo porque también trabajamos de esto. Sí, sí, no, no. Y, y esta señora ya os digo... Para ya quince el... 15 minutos. Uh -huh. ¿sí? digo, digo así. ¿No bueno, os da tiempo a poner algún clip? Porque sí, sería muy sí, interesante sí. que lo habían hacer. Sí, dime cualquiera. Pon lo que quieras. A, a ver, mi... si ¿Hay, hay uno quieres... A ver, porque aquí me equivoco. Uno que he puesto en mi hilo, estaría bien que lo pusieras, que fue de un es vuelo. Que yo no tengo en tu hilo, uh, Marca Wass, no tengo tiempo. Yo me has dicho, bájate estos tres clips, y me he bajado esos tres clips vale, que pues, me has dicho. Vale, pues pon esos tres, pero el que, el que puse en el hilo, que lo he, lo he puesto con el Pero es que yo no, no, no tengo conciencia de ello ahora. ahora el número ahora. tres. Vale, no bueno, pues, sé. mira, yo he nombrado, yo he nombrado. No, 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 me mandes nada que no puedo bajarme nada, así tengo, uh, ¿No? bueno, tengo tres clips, bueno, pero que tengo tres clips bajados que tú me has vale, pedido que bajara vale, sí. y los tengo aquí montados sí, para, son para de hoy. ponerlos. Entonces, espérate, espérate, ¡hostia! Estamos todos muy acelerados, ¿eh? eh uno de los sí, vídeos lo interpretarás y me dices este o el otro o el otro por los nombres que yo le he puesto que creo que eh, representan eh, el contenido uno de los clips dice saca las fotos que su hijo incitándome a que saque las fotos el otro es un clip donde el hijo habla de que cuando él era chico vivió esto de su madre cuando se fue del vuelo y el otro es otro en el que el, el muchacho este este muchacho tan guapo que veis aquí que dice mentidoso se le ha caído el circo no sé. ¿Empiezo por el que me eh, eh, incita a sacar las fotos? Sí. No sé el orden, pero el más gordo es, es que yo le llamé de otra manera. Cuando ella habla de VG. Pero bueno, ese es el que me gustaría que fuera el último, pero donde caigan, da igual. Ese ha sido de hoy, vale. los tres. Vamos a ello. Mamá turno. no sé ver, si para lo ya ver, te Ya si te di el permiso en los otros días. Eh, te doy permiso para pero que... No, tal... pero ahora dile el nombre, o sea, di, di su nombre, di el, tu nombre, Yo, tu nombre, di en él, yo en él. Eh, 714, te. di el permiso en los otros días, pero no lo Ahora, para que si quieres sacarle las fotos, esas íntimas que tú que tienes, abra esta noche un un directo y la y las publicites. Claro, y que sea esta noche, que no le dé tiempo a... que no le dé tiempo a, no, no tiempo directos, a, si a, a telar, ni a hacer cosas con su... con esto de, de inteligencia eso artificial tú. y eso. ¿no? A ver, no. mamá, dilo otra vez más específico porque yo creo que es... como Claro, como no las tiene... Y va a quedar de mentiroso, pues se va a agarrar a que tú lo has dicho de manera entrecortada, que no, no, no es claro. No vamos a agarrar nada. A ver, Señor, yo, voy, a palabra, yo, a 714. Eh, le doy permiso para que ve, eh, usted pueda presentar ante su audiencia... En el ¿Públicamente? Pueblo. Públicamente las fotos que usted tiene íntimas mías. O sea, íntima, a ver, lo digo ahora yo. a ver si se atreve. A ver si se atreve. Porque no es mentiroso este. Sí, sí. A ver ahora a ver por dónde sale, a ver por dónde sale. ¿Vale? De todas una... formas me parece, me parece horrible que una mujer a estas alturas Señora tenga que acecha, estar claro. de esta manera, Ajá. con tanta mierda de feminismo, Ajá. con Ajá. tanto de que ellos mierda han hablado de, de feminismo, feminismo, de hay que m, cuidar a la mujer, que porque yo eh decir, voy a contar un poquito así la historia. Un momentito, Ángel, que voy a ir al baño, a al la nariz según ellos eso lo ha dicho tú bueno es ahora comenta Marco así pero cuidado que tenemos poco tiempo pero este interés morboso del hijo sinceramente para que yo enseñe las fotos de su madre en, en más o menos ella imagina cuáles son eh, me parece enfermizo por decirlo de una manera que es una opinión eh se enfermizo querer que yo ponga esas fotos porque tiene ese interés y si tanto interés tiene que las ponga tu madre él dice que no existen bueno si él habla con su madre no podrá decir que no existen no podrá decir que no existen, se habla con su madre y no podrá decirlo. Bueno, Marcahuasi eh, Bueno, para para empezar por lo último. Ya como siempre, eh, poniendo en el vuelo cosas que no son ciertas. Ha dicho, voy a embolmarme en la nariz como vosotros decís, o como ellos dicen. Mentira, falso. El vuelo nunca jamás ha dicho nada de eso. ¿Vale? Y yo sé esa historia porque es reciente y ha sido en Twitter o en X, perdón algunas personas que no voy a decir quién han comentado, han bromeado o lo que sea, ¿vale? con algo de la nariz y de envolverse la nariz y me importa un pito pero aquí no se ha dicho jamás pero esta sucia artimaña que utiliza esta persona eh, de achacar al vuelo todo todo lo que le da la gana pero nada bueno, desde luego tampoco va a decir nada bueno entonces, eso es falso. No hacen más que mentir. Y entonces, bueno, lo, lo demás ya lo sabemos todos. Ha sido él el que dice esto porque él ha escrito el guión de esta tarde. Entonces, si quieres para ganar tiempo, pon el siguiente sí. que también habla él. Vale. ¿Qué obra de modo negativo? Fue ¿Qué, ¿Qué obra de modo negativo, malvado, abusivo, sin consideración o respeto, que perjudica a los demás para su propio beneficio? Oh, ¡Joder! Increíble, ¿eh? Parece que están ahí, falta la foto de, de este hombre aquí, el, al lado de la definición. ¿eh? ¿Por Porque no veo? <laughs> bueno, ahora, para los que no lo, lo supieran, es que mi madre lo ha aplicado muchas veces el porqué se fue del vuelo, etcétera, etcétera, pero ¿sabes? A mí también lo sabía, pero claro, tú ahora lo vuelves a eso y dices, claro, por eso tiene tanta inquina. Porque es que en su momento, yo me acuerdo que en su momento, Edana, ¿no? chiquitillo, que yo no lo estoy criticando porque fuera chiquitillo, pero igual que este canal, ahora chico y, pues chico y ya está, ya creceremos. Pero en su momento ya así entonces, claro, mi madre, en ese momento, había salido hace poco grande hermano, tenía muchos contacto, metió a otros dos grandes hermanos, metió a más gente, o le dio un subido al canal. Que en un momento dado, cuando vio que no le gustaba, etcétera, etcétera, se fue, la gente que había metido se fue porque estaban ahí por mi madre, pues, que claro, tú le dan caramelo a un niño y después se lo quita, pues, el niño no reaccionó bien, reaccionó muy, muy mal. No que mal. Y claro, ahí está con la inquina ¿Sí? por dentro la que, que se lo come, que se lo come. No la otra, estamos hablando de momento. Esto delante la de, la abuela, es mal, eh, de la abuela malamente hablado, lo voy a decir con malas palabras. Lo que tiene es un ataque de cuernos con mi madre, que tiene que tener un ataque de cuernos. No tiene por qué, Ángel. Si el otro le está contando las películas de Loeche, ella lo que tiene es. Un, un ataque de celos. Pero si sí, mi historia sí. conmigo se llevaba bien hasta el momento en que yo decidí dejar el vuelo. Sí, o sea, sí pero porque, porque lo se contaría, eh, bien. para mí era eh, una silla encantadora y más también. Porque lo otro le contaría, bueno, Soy el malo, malo, versión Matrix, ¿sabes? Que, que... Es demencial. Por eso dejé yo el vuelo. Por las cosas estas y luego ya. Esto en es El demencial. 17 de noviembre del siguiente año todavía seguían conmigo. Esto es demencial. Es demencial. me acuerdo de, 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 incluso de, que de, mi las... hermano tuvo que, que decirle que yo, hasta aquí, que mi hermano, porque de estas cosas no. Me dijeron a, a, a Alberto porque dijeron que iban a poner eh, los acólitos. Él hace lo que hace el guindilla. Deja de, 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 su camarilla, que iban a poner mi teléfono y mi foto. Y el teléfono de Alberto. En una página porno. Eso quién lo dijo. Tú acá. Ah, yo... que, 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 que... No solo. Demuéstralo, demuestra. Sí, muéstra lo. Mentidosa, mucha, sinvergüenza. sinvergüenza es que Mentirosa y una sinvergüenza. Es que... Yo le dije, no metas a mi hijo. Y en ese mismo instante dice, mira mira me está escribiendo. La pepa del que él me decía Pepa. La, la Pepa Beltrán diciéndome, eh, amenazándome que no hablemos de su hijo. Pero si es que no hemos ha hablado. me acuerdo de esas palabras. Y luchar contra eso es un sinsentido. Lucha contra, contra, contra un mundo de mierda. Sí, eso ha... tú. Una cosa, no, 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 no. una cosa, una cosa, una cosa. Yo sí he hablado de su hijo, de Alberto. En positivo. Beltrán. Y siempre he hablado en positivo. Porque siempre lo he dicho que a mí me gustaba eh, la música que hacía. Como cantaba, Mamá, no es un fenómeno, pero es un, un tío que canta bien y que incluso tenía canciones propias buenas que yo las pinchaba. Y este muchacho nunca se ha metido en nada de mierda de su madre, jamás, no sé si ahora pero nunca. Y siempre he hablado de él en términos positivos, siempre he dicho, bueno, eh, este Alberto no tiene nada que ver con su madre en cuanto al vuelo, si es su hijo, ya está, y defenderá a su madre, como es lógico, porque si no sería un mal nacido. Um, pero siempre he dicho que este chaval no se ha metido nunca ni con nosotros, ni con nadie, ni con mierdas de su madre. Jamás, jamás. Y yo siempre he dicho que era un tío que me cae bien, porque era un hippie, o es un hippie, que me cae bien, que compartimos unas charlas de música muy buenas en directo él y yo, y que lo consideraba un tío que tiene muy buena voz, que canta bien, incluso hay composiciones propias suyas que me parecían muy buenas. Cosa que no puedo deciros del otro hermano que ya he dicho que musicalmente pues no vale nada y lo digo pues porque yo me digo también a opinar de música y no lo estoy insultando eh, hay grupos que a mí no me gustan y los digo son malos pues él es, es malo también pero solo decir una cosa de este otro hijo del ángel que yo cuando lo vi no quiero que se lo no tome nadie mal pero a mí tanta comina ya me parecía sospechosa solo digo esto y ahora os queda menos tiempo o sea que le toca a Marcahuasi bueno, ahí te ha dicho es que lo puse rápido porque si no no cabía, pero lo, si no se ha entendido bien pues bueno eh, que lo ralenticen. Pero te ha dicho, ¿cómo te ha dicho? No sé qué asqueroso, eh, no hacen más que insultar, eh, no sé qué lo de antes machista asqueroso o algo así, insultar. Eh, bien, insultos. Aquí hasta ahora ni siquiera se le ha dicho eso a nadie, a pesar de lo que están haciendo. Es vergonzoso. Ha contado el guión que ha escrito él, de lo que él ni conoce, pero lo ha contado su madre, como se lo cuenta a todo el mundo. Es que él no, no tiene ni idea. El... Es que él no ha vivido Exacto. esto. Yo puedo hablar él todo no lo tiene que quiera. ni idea de nada. Ni ha hablado nunca con nosotros, ni de estaba nada. cuando ella. Y eh, se cree lo de las fotos, lo que le diga a su madre, que no existen, que no se tenga que llevar una hostia en la boca cuando si su madre decide ponerlas, que digo que no lo descarto. Pero bueno, entiendo que él defienda a su madre. Ahora, para defender a su madre no tiene por qué mentir ni difamar. Y tampoco tendría que hacer uh -huh. esto que es para mí enfermizo de exigirme a mí que ponga esas fotos de su madre. Es que esto, macho, y, y es que vino... solo lo entiendo cuando él ve positivo exponer a su abuela en un sitio donde le dicen que si es el velatorio de la abuela, que si se ha muerto que no sé qué, gente chunga es que, que digo, lo ponen y que a él le parece bien esto y que la otra se lo repita. Solo entiendo que un tío que piense así de la exposición que se hace de su abuela, pues piensa así de las fotos de su madre y que quiera verlas, es que es lo único que es se Es que vamos, si es que los árboles no nos dejan ver el bosque. Mirad cómo... observar lo que, lo último que ha dicho, que conmigo se llevaba muy bien. Fijaos si es manipuladora como para hacer ver que el problema es Jordi, que es el oscuro y siniestro. A ver, señora, te ha pasado igual con todo. También te llevabas muy bien con Javier Oliveira y era tu niño y el rey del Salseo. También te llevabas genial con el FJ y con el otro y con el de la moto. Todos eran tus tus reyes y tus señores. También te llevabas muy bien con unas determinadas tuiteras a las que le has dicho de todo. Y a las que has expuesto, a las moderadoras de ese canal, de Paquito Oliveira. Todas esas te llevabas genial y eran hermanas, guapas, bellas, y ahora les dices de todo. Y las expones día sí y día no en tu canal a todas esas señoras. ¡Ojo, mujeres! Porque a Paquito poquito le has dicho. Tienes un poquito de miedo y caquita. Todavía no te he visto darle permiso a que a que te ense a que, a que enseñéis los WhatsApp. El hijo le interesan más las fotos de su madre que los WhatsApp de su madre donde dice eso. que se va a arrimar a la monedero para sacar un dinerito como los demás. Exacto. Dale permiso eso a Paquito Oliveira para que saque esos WhatsApp que no, no son íntimos, como tú dices, porque lo Pero de íntimo... Al chaval este lo, esto no le preocupa. Le preocupan de, las fotos de su de madre íntimo, y tiene un interés en verlas. no Entiendo. Lo de íntimo lo has dicho tú. Sí, sí, lo has dicho. Nosotros ya. no hemos calificado estas, estas imágenes de ninguna manera. Son fotos que tú enviabas igual que las ponías en público. Ojo, a Jordi, sin venir a cuento. Hemos puesto el tuyo al principio. Sin venir a cuento, venga, una foto tuya allí en bañador, o en no sé qué, o en ropa como te pareciera. Eso lo has hecho tú, en tu propia libertad. Y ahí está, cada uno podemos publicar lo que nos dé la gana. Luego cada uno puede sí. opinar lo que le dé la gana. Pero fijaos cómo torticeramente y da a entender que yo le tengo celos. Pero por qué le voy a tener yo celos a esta señora. Hostia, por favor, macho. ¿Pero celos por qué? Celos, yo no tengo ningún celo. De... Vamos, es que nada, ni yo creo que tú lo tuvieses de mí, para nada. Tú sí has tenido celos profesionales de Joana Morilla, de mmm, esta mmm, Marina Snall, eso sí. Luego ya, celos personales, eso ya, yo no, yo no lo digo. Y jamás he dicho que tú tuvi tuvieras celos de mí. Yo, fíjate la diferencia que tengo. Soy una mujer y te trato con respeto en ese sentido como mujer. Tú no lo tienes hacia mí. Que no me conoces de absolutamente nada, y que yo, como profesional, que en el que estaba trabajando en un medio como era una radio, aunque tú digas que era una mierda, era una radio, nosotros te tratamos con respeto, todos. Mar, mi compañera Mar, a pesar de que no le gustaba ni un pelo. Mi compañera Mar te caló de la primera vez, de la primera vez nos lo dijo, esta señora no me gusta nada, pero nada. ¿Y cómo te trataba ella? ¿Con todo el respeto? Igual que hemos tratado a todas las personas que han colaborado aquí. En el momento en que tú pasaste a formarnos, a faltarnos el respeto y a inventar una historia porque fuiste despechada, te fuiste despechada. Y como eso no lo podías explicar públicamente, te tenías que inventar, porque claro, ¿cómo iba a decir públicamente? Iba a quedar fatal, claro. No podías decir eso. Tenías que decir que eh, éramos muy malos, oscuros y siniestros. Te inventas que habíamos querido publicar eh, tu teléfono en una página porno con tu hijo. Cuando eso es mentira, lo que hiciste es demostrar que era el tuit de otra persona, no era nuestro. O sea, imaginaos hasta dónde llega esta señora a inventar. Como no se entera y encima manipula, pues todavía es peor. ¿Cuál, cuál, cuál es la palabra que utilizaba? Los dineritos, ¿no? Los dineritos, eso de ¿Y los dineritos, los dineritos le encantaba. coman y los dineritos. Eso le encantaba a ella. Entonces, fijaos cómo manipula. Y dice que claro, que, que se llevaba bien, claro, y con Jordi. Si sí, 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 sí sacamos todos los tuits Pero si es que pero son tuits. Pero si no, no tengo poemas que me ha dedicado Eso, de amor Ah, sí, es cierto Vamos a poner el poema que le he no, dedicado a Jordi No, no, no lo vamos a poner porque no lo tengo Bueno, si, tenemos, bueno, si te ha grabado, no importa, os digo, el pro, eh, os digo los pero programas Pero tienes un audio Sí, sí Tienes un audio Pero, ¿dónde? Ahí te tengo? lo he mandado Ah, me lo han mandado Te lo he mandado ¿A quién lo ha mandado? a ah. empezamos Sí, sí ¿A quién, a quién? ¿A quién tú ¿Tú? Te lo ha mandado? ¿A mí? Tú mismo mí? ¿Tú, misma? tú misma Tú misma decías maravillas de Jordi Tú misma, Jordi, era fantástico y maravilloso No había ningún problema contigo Es que no lo había Tú no has traído Tú traías cuatro, tres o cuatro GH De los que no se acordaba nadie Como el pulpillo ese eh, Pero nosotros Aquí no hay ningún poema, perdona No, 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 no eso es mío, Jordi Eso es mío que lo quieres que te lo, lo ponga no. también? Sí, pero eso es una captura bueno, Mientras mm. busco el eh, poema tu Tú no traías Nosotros teníamos nuestros contactos Venía Cotomatamoro, Moro Venía Pipi Estrada Ninguno de esos los trajiste tú Nada, y si tuviese esos contactos, ¿por qué no los sacas en tu canal y no tienes que hablar de nadie? No dices que tiene, no dice tu hijo que tiene esos contactos eh, a, a, a raíz de haber estado dos semanas en casa en un GH que no vio ni el tato. Y, y, y si los tienes, ¿por qué no haces ese contenido en tu programa? Y traes a personas se que conozcan. Pero si no a conoce Oliveira, a nadie. Y a eso, y a partir Oliveira, Oliveira le ha, le ha lleva llevado a todas estas personas que tú has conocido porque yo que sepa no 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 he visto nada de esto, o sea, que es que no, no 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 sé qué mentira estás vendiendo y cómo manipulas y dices eso. Claro que te llevabas bien conmigo y con mi compañera Mar y hasta con Jordi, que le hacías la ola y decías que no habías conocido a nadie igual que él. Igual que decías de Paquito. Pero si es que esto era público, esto no me, yo no estoy hablando de nada privado. Si esto lo decías en público, que está grabado en programa, programa tras programa, igual que le has dicho a Paquito Olivera que le hacían la ola. Y ahora, ahora eh, con mucho cuidado, le dices alguna cosita, pero no muy fuerte. Por si acaso él todavía te abre la puerta y te dice, él te dice ven y lo dejas todo. Porque eres capaz, porque lo eres, lo eres. Y me da igual, yo no te hablo como mujer ni como hombre, te hablo como persona, como persona que ha estado haciendo esto y que no ha pasado página, porque no puede, porque le interesa el conflicto. Porque es que yo, nos hemos tirado, ya lo he dicho, desde que volvió a, a, re a reaparecer en nuestras vidas. Desgraciadamente, esta señora hace dos años, con esto de la docuserie, se ha tirado de canal en canal. ¿Vosotros no habéis visto algún programa nuestro? Del 2020, del 2021, que es cuando empezó la docusería, hablando de esta señora. Del 2022, no. Ha sido este año cuando hemos empezado a raíz de que ella empezó a nombrarnos y a difamarnos otra vez. Escuchamos esto, canal. ¿eh? Venga, que ya lo tengo lo demarcado así. Esa feísima del pelo corto y de la bruja de, 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 de mi madre. Este señor, que tan feo, ay, ay, qué asquito, ay, por Dios, y decía que yo estaba enamorada de ella, te todos que yo follo contigo, cada vez que tú quieres, cada vez que yo quiera, pero tú también tienes que, que, que pensar que te tienen que querer un mínimo, es que ahora hay mucho sexo tonto, ¿eh? Sí. Sí, sí. yo creo que no se ha escuchado es que al principio, hablas. voy otra vez. Esa feísima del pelo corto y de la blusa de, 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 de mi madre. madre, madre. Este señor de tu cuerpo tan feo, ay, ay, qué asquito. ay, por Dios, y decía que yo estaba enamorada de ella, me cago en todos sus días, que yo follo contigo, cada vez que tú quieres, cada vez que yo quiera. Pero tú también tienes que, que, que pensar que te tienen que querer un mínimo. ¿Qué dices, Victoria? Pues nada, que aquí la tiene. Aquí la tiene. Pero hay que escuchar el audio, no, ¿no? Sí, bueno, ya, pero... Ah, bueno, que tiene más. Ah, que creí que era Hombre, más. Hombre, es que, oye, no que no con esto me... ya me basta. Es que, mí, que yo claro, escuchar es mucho su voz... tonto, ¿eh? Sí. Eso, eso de que tú hablas de los susurros, qué tal, que bueno. De eh, nada más que escuchar... Así yo me he puesto... Me he puesto me, no me he puesto. me he puesto. <laughs> Bueno, no era mi intención, yo quería defender un poco... No, y, pues menos mal eh, que no era su intención, si llega a ser tu intención, no vea tú, tengo que saltar el móvil. Bueno... ¿Por qué, vamos? Este señor de tu cuerpo tan feo, ay, ay, qué asquito, ay, por Dios, y decía que yo estaba enamorada de él, yo me cago en todo los días, todas. Ay, qué asco, que lo que hace de bolo, que yo te he un chalado! que eres un chalao. Oye, oh, Augusto, mira, me estoy quedando la gusto. Oye, 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 Con toda la cosa que me dices. Pepa, pero cuenta, cuenta cosas que te ha hecho a ti, cuenta cosas. Peppa. Este es Kikeo de GH. No, no te contengas, Pepa. Conocéis las voces, ¿no? Donde yo he dicho la feísima de pelo corto, esta vez libró Victoria, que luego no, eh, era nuestra compañera Marmerchán. Aquí reconocéis las voces ¿no? de la señora de los cojos, está ahí con Pepa, pues esto es el audio posterior a lo de los cojos, y falta un montón. Eh, en cualquier caso, eh, el audio está invertido Primero hemos escuchado lo que viene después Primero Pepa dice que yo le pongo cachondo con mi voz, no sé qué, no sé cuándos Que esto lo dice en público, eh, que lo que decía en privado era... Eh, ya ni, ni os lo digo, lo mismo, lo mismo, lo mismo eh, y, luego, y luego ahora dice Este gordo, asqueroso, uy, qué asco, este no sé qué, comandante Fijaros, el personaje eh, que del cual estamos hablando Y ahora voy a decir yo esta cosa y es que, Pepa, no es no. ¿Lo entiendes? No es no. Si te ponía cachondo o lo que tú quieras, me parece muy bien. Ya viste que yo no te seguía al rollo para nada. Y si luego soy un gordo asqueroso que te daba asco, ese es tu problema. Que quieras justificarte unos sentimientos o una pasión o cualquier mierda que en ese momento te surgió. Y tienes que justificarlo así, creo que ya quedas expuesta para siempre. Y si tu hijo quiere ahora que ponga cosas más fuertes, porque a tu hijo le va el morbo, pues tendrá que, que aguantar, porque público. pondré lo que a mí me convenga. Pero que esto es público, ¿eh? Que eso está grabado en público, esto, ¿eh? No, no, en programa. no. Esto es un programa claro, de un programa. La radio, que no se hacía en YouTube, se hacía en Radio Stream. Había menos audiencia, pero teníamos 600, bueno, más o menos lo mismo. Menos audiencia en diferido, pero en directo éramos 600, cuando venía Coco, a, Coco, Coco, Coco Coto 2.000, 3.000, 6.000 una vez. A ver, que si el, el morbo, este enfermizo de su hijo, le gustan estas cosas y ver a su madre expuesta, es pues, su problema, que no cuente con nosotros para que hagamos lo que él quiere haremos y pondremos las cosas como a nosotros nos convenga o nos dé la gana. Pero nosotros no mentimos, nosotros todo lo que decimos lo apoyamos con pruebas de audio o de vídeo. Y bueno, pública. hay otras, hay otras, es que me quiero meter con él, porque se mete conmigo, hay otras formas de, de, de superar la situación de no lavarse el pelo. No solo con gomina se supera. Hay otras fórmulas también, ¿eh? Ahora me metió con él porque lo que quiere es esto. Su madre quiere convertirlo en un capo Oliveira. Sí. Quiere convertirlo en un capo que todo el mundo se meta contra él, que le respondamos. Porque él, de él decía el otro día: No, no me contesta, ¿eh? el comandante este no me contesta. No tiene huevos, no me responde, no me hace reacciones. Su madre intenta que su hijo se gane la vida luego con esto, cuando ella no pueda salir. Dentro de unos años, su hijo se gana la vida con esto y quiere convertir uno un, un Oliveira que todo el mundo se meta con él y que el chaval vaya creciendo. Bueno, no sé, pues igual le sale bien. De momento, ya te digo, mmm, demasiada gobina y, y poca personalidad, y sobre todo muy morboso, sinceramente te lo digo. Esto no era no era el que poema que pedías Marcaguasi, ¿eh? No, no, era otro. Es que tenemos ah, vamos Pero a ver. es que me ha pasado esto. Sí, bueno, no, esto es que yo estaba hablando de otra cosa y Marcaguasi de otra. Eh, eh, yo lo único que quiero con esto decir que esto son grabaciones eh, de programa de radio público bueno, que, y, se lo que dicea, hay de esto. y lo que se, y lo que hay de esto es multitud de cosas que es lo mismo que ella mantenía diciendo ella que se pone celosa se porque estoy celosa, hablando, decir, Victoria ¿en ha encontrado tres o cuatro programas donde dice esto, "Ay, Coman, es que hablas con estas mujeres, o sea, les dices público, cosas" esto público. Y, eh, yo me pongo celosa y recordar que cuando yo hacía esto, que tiraba tejos a invitadas que venían de gran hermano o así, nosotros no teníamos relación con Victoria, o sea, y lo hicimos público mucho después y en cualquier caso, aunque lo hubiera tenido, no pasaba nada con Victoria, nunca ha pasado nada, os digo que todas las amantes que me vienen a proponer eh, relaciones amorosas por MD o por WhatsApp, se las pasa a Victoria y Victoria es la que les contesta. Nuestra relación ya la sabe todo el mundo cómo es. A ver, que no, no, que simplemente que esta señora lo hacía público, es decir, que no es nada privado, que es que no, lo no, hacía no, público, no. ya está. Pues eso no sé cómo el hijo... Es que no, no, sé, no, como no, no. el hijo no ha escuchado <laughs> no lo todos entiendo. los programas de su madre. Bueno, él dijo, es que yo era chico, sí, claro, era chico porque el chaval hacía? es muy joven. ¿Qué es lo chico, único que tenía 36 años entonces, ahora tiene 44. <laughs> tiene ya, como yo he dicho, espolones duros, como los gallos. Tiene los huevos negros. No. Eh, el señor no Ángel dicho. tiene los huevos negros eh, ya te digo Ay, a ver, que has venido, que tú eres un recién aterrizado los huevos negros es como lo que dices tú de la pedrada, eh. que sí, es sí, una expresión sí. andaluza que no pasa nada, sí, sí, él ¿eh? lo sabe la pero la lo de los de espolones huevo, también lo va a entender a los bien. lo de los espolones duros también, sí, lo, va lo, espolones duros también sí, lo va a entender pero esto me hacía gracia que tu madre sí, se lo decía sí, a tu sobrino madre, o, o de tu hijo, ¿no? sí, sí, a todos sí, tú tienes los huevos negros, ya cuando tenía 16 años y educada. bueno el te quería poner un otro ejemplo. Pero otro. estaba Marcahuasi intentando que... Ah, vale, es que quería no poner sé. esto que es muy fácil, que es una... una un... Sí, todo es muy fácil para nosotros. Sea, no, lo mío es una captura. Si lo mío es una captura... Bueno, solamente... pues entonces no pongo lo de Marcahuasi, pues, sí. pongo lo tuyo. No, no, Venga, no, no, has no, ganado, no. Has ganado, no, has ganado, has ganado. No, 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 no. no. lo de Marcahuasi, yo paso si es lo mío. Es una no, captura. no, si lo mío es que falta, lo único es el último es que no vídeo. Tengo. Y el último vídeo es mejor acabar sí, con él. Sí, pero como hablabas de un poema... Y no, me dicho, pero sí, eso te lo mando. Está no, en, un, no, vi, historia, en un programa, lo podemos buscar. Te paso el programa, ¿qué? Es? Lo que pero pasa me que... ha dicho que me lo mandaba No, bueno, no pero es qué guay se ha confundido. No. Era, ella estaba hablando de esto. Era... Era el audio, te dije, y hay un audio, y, y hay... era este que has puesto. Sí, sí, era un el audio. El poema yo no lo controlo. No, no, no lo he visto no. nunca. El poema está en un programa que, que se llama eh, Bueno, el, igual que grabamos el de Fidel, Fidel Castro, sobre ese fue la noche de Fidel, fue también el de la noche del rey y el ¿Tú Corazán, quieres estas capturas Victoria? Todo eso, sí, yo quiero estas dos ya, capturas. Ya, ya, ya no nos queda ni un minuto, ya, eh, ya. Lo te lo Son digo. dos capturas nada vale, más. Vale, esta es la primera. Vale. No, no, la primera no. La primera es una que aparece una tuitera. Esa no la... Ahí, voy a... Esto lo último que me has mandado, la mía. A ver. Esto es lo que no me gusta el radio, No, lo no, mira, la primera, la primera es la esa. Pues esa. Pues creo que se ha puesto. No, no, no. Ha, ha repetido dos veces la misma captura. Ahí. Vamos a ver. Ahí. Ahí está. Esa sí es. Esa es la primera. Esto es lo que quiero demostraros para que veáis la fecha, ¿eh? Pero no, si es la primera que te he puesto. Que no es esa, Jordi, que, que falta el tuit principal al que contesta. Ahí está, baja, baja. Esto es lo que quiero que pongas. El tuit primero, el primero, a donde ella contesta. El primero, donde ella contesta. Hostia, ahí, ahí. <laughs> Es ¿Vale? que no quiero sacar la bruja soltilla bueno, que no tiene que ver con bueno, pues esto. Bueno, pues borre su nombre porque yo lo que. Es que claro, si no se entiende, si no se ve el tuit, no se entiende. Y la fecha es 14 de agosto del 2021. 14 de agosto del 2021. Esto solo es una pequeña muestra. Las hay con Albert, con todos los you youtubers que ya encontrara. 14 de agosto del 2021. Ahora solamente habría que irse al vuelo, que están todos nuestros vídeos ahí publicados, a ver qué vídeos tenemos nosotros hablando de esta señora que programa en agosto del 2021, que es que ni nos acordábamos ya de ella. A no ser porque en junio. No, estábamos con lo de la, la, de docuserie. la docuserie. Había empezado en abril y nosotros estábamos docu comentando la docuserie. En junio del 2021 ya me avisaron a mí de que había una señora por el chat de Juanju hablando una de cosas del vuelo, diciendo: Conozco al vuelo. No. Imaginaos, me han dicho unas cosas oscuras para darse a conocer. Y no conforme con eso, empezó ya en Twitter esto ya. Él no lo ha hecho, no es la primera vez que lo hace. ¿eh? Agosto del 2021. A ver si tenéis un tuit nuestro hablando de esta señora en agosto del 2021, o a ver si tenéis algún vídeo o algún programa nuestro hablando de esta señora en agosto del 2021. Bueno, y le contestan con un zasca, ¿vale? Sí, un zasca también, una tuitera muy conocida hablando de que Ya, da, ya ha salido Victoria, de que es que le daba, la bruja vale, Cotilla, ya ha salido, gracias a varios, a Albert Domena, a Juanjo, a Jordi y al Buelo, a la ABU, a, a la ...hasta a Javier Oliveira. Me alegra ser libre para poder elegir a quién seguir y no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. ¿Y cómo no? Sale ella, porque esto siempre lo ha hecho, a decirle, por supuesto que tu libertad no debe quitártela a nadie, pero por ejemplo, los que hemos sufrido el acoso, amenaza, burla y nos han hecho sufrir como el vuelo y su comandante nos da un poco de miedo que lo sigáis, son dañinos y mucho... ¿Y esto es lo que le vendió? al Javi ¿A o al Capo Oliveira y Capo Oliveira se lo tragó, uh -huh. ¿vale? Como a otros muchos. Vale. Pero esta señora le contesta, la bruja, dice... No, no, la entiendo. Bruja no, le contesta otra Ah, le entiendo. contesta otra, perdón, 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 perdón. Sí. No entiendo por qué me tienes que incluir, no sé quién será, incluir a tres más, no lo sé. Sí. En la notificación siempre olvidas comentar las cosas que tú has hecho y contra toda lógica, junto con quién. No he tenido nunca problema contigo ni quiero, pero déjanos a los demás pensar por nosotros mismos y tomar nuestras propias decisiones. Bueno, esto eh, lo cerramos aquí, pero marca no, eh, quiere... No sigue otro, este que sigue. Por... No, el otro el otro, la otra captura de pantalla. Ha ido una es esta y luego hay dos, hay dos. Es que sigue, sigue. Ahí. Eso es de agosto del 2021. ¿eh? Ya estaba esta señora. ¿Es esta? Esa es la primera, Jordi. Y luego hay una segunda captura de pantalla. Que creo que Pero es la. Esta. gente no lo está viendo, ¿eh? Lo no. estamos viendo en privado, ¿eh? Vale, pues. Esta, el, la, no, no, tampoco. la otra, la otra. Esta es la misma. La esta de aquí. Es esa, exacto. Vale, pues venga. Así podemos acabar, ¿eh? Por venga, favor. Esto está dentro del mismo hilo, ¿eh? Y está en Twitter, ¿eh? en público. Venga, esto, venga. Pues le sigue contestando esta señora eh, con la captura, que yo de aquí no... Ahí, ahora la veo. Son, le dice, son historias de hace muchísimo tiempo. Y esto te lo contesta a ti porque dices tú, madre mía, ya ha salido otra vez esta señora. En las que además... Es, Intervinieron otras personas que también metieron cizaña. Aquí está hablando esta tuitera de otras personas que se rodearon de esta, esta señora para asusar y, 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 y difamarnos. Yo creo que es hora de pasar página, ya se lo estaban diciendo, eh, y no revolver el pasado. No teníais los mismos objetivos, pues cada uno a lo suyo. No, ella siga lo suyo. No se trataba de objetivos, solo quiso apartarme y se hizo, me maltrató demasiado. Solo entré aquí por el Twitter brujita. No quiero contienda. Dice que no quiere contienda. <laughs> y estoy en otro nivel, dice. Tendrá valor, pero para mí y mi familia fueron meses horribles. Y sigue y le contesta esta. Sí, señora, le contesta, pero le vuelvo a decir que si dice que yo la maltraté, le digo que es una sinvergüenza, es que mentirosa. Es desmanjoso, es desmanjoso. Y si tu hijo lo sostiene, tu hijo también. Y aparta a tu madre de toda esta mierda porque es vergonzoso. Le sigue contestando, que esto es lo último que voy a poner. Le ha dicho, tampoco has estado callada. Es que no has estado callada nunca. Nunca, cuando nosotros hemos estado callados, ella nunca ha callado. Y nadie te tenía secuestrada. Es que, es que las cosas se acaban y cada uno puede seguir su camino. En serio, pasa página. Yo a ellos no le he visto buscar a seguidores de GH para prevenirlos contra ti. Que eso es lo que estaba haciendo ella. Se lo está diciendo esta tuitera, esta señora. En serio, pasa página. Yo a ellos no le he visto buscar a seguidores de GH, que era lo que hacía ella. Nosotros teníamos mm, relación con varios eh, eh, miembros de GH. Bueno, varios GHs, varios. Amanda, eh, bueno, no da igual los que fueran para prevenirlos contra ti. Es decir, nosotros no íbamos detrás de nadie para prevenirlo en contra de ella. Entonces a ti debería darte igual quién decide seguir el vuelo. Eh, esto era agosto del 2021. A ver si vosotros encontráis algún programa nuestro hablando de esta señora. Estábamos hablando de la docu serie y salió ella a sacar su tema. Porque ella, si no eh, habla del vuelo, si no habla de Jordi, nadie le hubiese hecho caso. Último vídeo, y con esto concluimos porque la, la ha buscado Guasi y lo, lo pongo para que ella haga el comentario y despida esto. ¿Qué está saliendo? Sí, es que estás diciendo que ahora lo va a pedir sobre, mediante notario. A ver, en el vídeo que acabamos de poner, está diciendo que se lo diga en público o ante notario. Que no diga ahora no ante notario, sí. no sé qué. Con esta prueba pública. Sí, en un 40, canal cinco, y esto, no, 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 no se, va, no, va, se puede dar permiso perfectamente. Con esto que ha hecho mi madre, diciendo nombre específico, que le da permiso en público y que lo muestre, ya tiene suficientemente eh, información y, y y permiso para enseñarla sin problema. Así que que no os vaya a engañar, ¿vale? Que no os vaya a engañar, que con esto ya tiene mmm, el permiso de sobra. Si no lo enseña, pensad por qué. No, que, que es que es más fácil, es que lo obvio es obvio. Si no lo enseña es porque es un mentiroso. Mentiroso asqueroso. Que se está aprovechando de manipulando. Es que nada más que le tenéis que ver la cara cuando mi madre le da permiso. Nada más que tenéis que verle la cara, lo que hemos puesto hace un segundo. La cara que tiene cuando, le de, cuando se le da permiso. Así que vamos a ver ahora la verdad. Vamos a ver la cara que pones tú cuando escuches a tu madre que yo le pongo cachondo. No sé, vamos a ver qué cara te queda a ti, ¿eh? Vamos a verla también. Que se le ha caído el circo. Y que no diga ahora de ente notario. Bueno, cuando, cuando bueno, sea ente notario. Eh, ah, anda ya, ah, con las con la películas. Mira, está Fátima por ahí. Bueno, yo insisto que a mí, la verdad, me jode mucho meterme con este chico porque a mí me da un poquito de... No nada. No sé, sé lo que no digo nada. Él lo me me metido quiere, con él, con lo, lo de la gomina, eh, lo retiro, ¿eh? Te queda muy bien la gomina, chaval, debes llevar sí, el pelo también. muy limpio y te pones gomina, pues para fijarte, lo imagino. Pero lo que no sé es con, con ese casquete cómo se puede eh, desarrollar en la vida. Pero bueno, esto no son insultos, son opiniones, ¿no? Ellos no me llaman calvo, gordo, asqueroso. Ay, sí. Pues yo le digo que la gomina esta me parece exagerada, pero bueno, que esto no es si un no insulto ni físico. Es una apreciación. Sí, sí, es bueno, Marcaguasi tiene que el notario, cerrar esto El angelito. También quería, quería que poniera es esto por importante? algo. Que pusiera. dicho sí, sí, claro, sí, lo, que es lo más importante? Dice. No, no, no si se ha acabado el vídeo. Se ha el vídeo, ¿no? Sí. ¿O así qué falta? ¿O así No me digas. Sí, el vídeo se acaba. Bueno, te pongo el último tramo para que veas que se acaba. Así que vamos a ver ahora la verdad. La verdad. ha caído el circo. Y sí, que no diga ahora ah, en notario. Bueno, cuando, cuando mena, sea ante notario... Eh, ah, anda ya, ah, con, la, con las películas. Ya está Fátima por ahí. Esto es el final del vídeo, o así. ¿Es el final? Sí. Vaya. Bueno, falta... Yo no sé si la has puesto en otro, porque a veces yo no oigo lo que ponéis. Ah, vale. Puede ser. Eh, ella, es cuando ella, ella ha dicho, ya finalizando casi el programa, ha dicho y no sé qué hacéis vosotros hombres y mujeres que no apoyáis mi causa no, eh, algo así. todo contra la violencia de género hostia, debemos por... estar Busca, búscalo no, no hoy pero el sábado este trozo hay que recuperarlo porque esto sí. quizá ya es eh, bueno, bueno no madre sé si mía puedo, pero hay fuerte. que ponerlo hay que ponerlo esto qué fuerte, eh. qué fuerte, qué fuerte, que la gente entienda lo que está haciendo esta, esta manipulación y que entréis a, a, a jugar su juego. Habéis caído en la trampa. Que no somos caballeros. Vamos, es que habéis caído en la trampa. Vamos, manipuladora. Vamos, es que. Impo... Pero vamos, es que es imposible. Una señora que ha dicho estas cosas de otras mujeres, que se atreve a hablar de mi vida privada cuando yo no he hablado, ni se la he contado a ella, ni he hablado. Pero ¿cómo puede decir esto? Hablar de mi madre, eh, eh, o sea, que está muerta. O sea, ¿cómo podéis.? ¿Cómo, ¿Cómo podéis hablar de...? de... Es que no no, no, no no hay raciocinio, esto es la maquinaria del fango, la maquinaria del fango. Lo vuelvo a repetir. No, es no señora. Pase página, como le decía esta tuitera que la conocemos, eh, que no es la que le contestaba al otro hilo. Eh, pasa página, pasa página, que lleva ya siete años, que esto es ya agotador, es agotador, pero es que tú mm, solo te mueves en el conflicto. Solo te mueves en el conflicto y ahora has encontrado otras víctimas. Otras víctimas eh, a las que humillar, a, a mujeres anónimas eh, o a mujeres que tienen canales, te da igual. A ti te da igual. Todo por trepar y por la pasta, te da igual. Te da igual. Mira, Oru dice que tiene ese clip, mi y Pues claro, si la que termine Marca así, por favor. Sí, perdón. Marca Uasi. aquí estoy, perdón. Te perdón, lo, si lo tiene, sería interesante si alguien lo tiene ponerlo hoy. Pero si no, el sábado lo pondremos. Es muy importante porque yo quería concluir con eso, pero en fin. Concluye, eh, da igual si mira. Lo claro, en, en todo este asunto no existe ningún problema de género que no es correcto es decir sexo, porque es lo que somos, las personas tenemos sexo. El género es para nombrarlo, pero bien. Entonces, no existe ningún problema. El que se lo haya tragado, que se lo mastique y se lo coma. Allá él. Como pero, decía Shakira, que trague y mastique. Exacto. No voy a consentir que nadie llame aquí a nadie ni machista, ni violencia de tal, ni violencia de cual. Es vergonzoso. Es una manipulación y es denunciable. Porque eso es una calumnia. ¿Vale? Entonces, tomémonos las cosas más en serio. Y no lo digo ya por todos los que nos están insultando y por las mentiras, sino que lo que no se puede hacer es un aquelarre contra un hombre por ser hombre. Porque esto es lo que está haciendo ella. Pero como se vale cada vez de una artimaña, es una artimaña más. Y es una trampa para que caigas en ella, por supuesto. Pero ya ha involucrado lo del de sexo. vale Si ella fuera hombre y tu mujer, ¿qué pasaría? Ella no, no tiene, eh, la maldad no tiene sexo en esta vida y la mentira tampoco. Y se lo va a hacer a todos los hombres se, que pueda, se lo va a hacer. Y si cuadra un día hacérselo al Javier Oliveira, se lo hará también. Dirá que porque es hombre tal cual, como lo hace su amiga La Monedero. Que lo lleva haciendo todo el rato desde que ha abierto el canal. Lleva diciéndole a Javier Oliveira, le llama, le llama acosador, ma, eh, bueno, maltratador creo que también, pero no sé. Acosador, mentiroso, farsante, a FJ, eh, traidor, farsante, a, a Javier Oliveira, falsificador. Se permiten todos los insultos posibles a hombres, pero también a mujeres. Pero claro, ellos no pueden contestarle porque si no ya sería VG. Es vergonzoso y yo lo siento me están llamando fanática que si por defender a alguien soy fanática yo voy a seguir defendiéndolo porque soy fanática de la verdad y también contra las injusticias no de como dicen ellos de las injusticias no contra las injusticias y voy a seguir haciéndolo en X me da igual y si es Pepito como si es Juanito porque todas las que me escuchan que a las que se les ha vilipendiado saben que yo las he apoyado Victoria también y el Coman también ¿Ahora qué pasa aquí? ¿Es machista el Coman? Cuando ha apoyado mujeres a las que se le ha humillado y vejado, que no son Victoria, ni nosotros. ¿Ahora cómo se come esto? Un día es machista y otro día es feminista, ¿verdad? Os están comiendo el coco, gente que, que, que estáis en su canal eh, alabando. Y, y no sé si no lo estáis poniendo, hay capturas de chat que yo os he puesto que están reflejando lo que ella estaba diciendo en ese momento. Sí, sí. Están diciendo que hay que hacer una marea y que hay que ir contra la violencia. VG. No quiero sí, decirlo sí. Hay, eh, eh, nos han pasado, bueno, eh, capturas incluso. Bueno, estas no, esta es de nuestro chat, en la que un chico que se llama. Bueno, un señor que se llama Juan Enrique Fernández dice: ¿Sabéis algo de una tal Elena, supuestamente fiscal de la Audiencia de Madrid, de la que. Dos mensajes, uno de ellos creo que es hasta delictivo contra Jordi. A ver Aquí si se marca una. o no. Te, bueno, esta no es contra mí, esta es contra, contra Isabel, Isabel Mayúsculas La mayúscula entre guiso ¿sabéis que a Isabel la llamamos Isabel Mayúscula? Entre guiso podrido y guiso podrido, se pasa la vida en Twitter difamando a todo el que critique el duelo, eh, en vez de decir el vuelo, a Fétido y Doña Rogelia, es decir. Pues nada, aquí tenéis los apodos. Esta es la señora que dicen que es fiscal, ¿no? Eh, sí, eso dice. No lo sé. Esto de está la Audiencia es, esto de en Madrid. el canal de su amigo. Bueno, vamos a consultar si esta señora es fiscal. Eso en el canal de su amigo. Porque si es fiscal, no sé. Pues tendrá que, <laughs> que Marca Que tendrá que entender a otro fiscal. ¿Sí pues nada, llamando a marca y marca Huesos, Ya ha dicho en Twitter que si la obligan a identificarte fea siempre, ella se borra. ¿Por qué será? vale pues nada aquí eh, a las mujeres no le ponemos mote ni las insultamos con el físico a mí me llaman doña yo rajoelia un físico un mote precioso por cierto eh, pues nada como esto hay cosas mucho más heavy en los canales y en los chats de esta señora en el chat de esta señora hoy yo sé que se ha puesto aquí captura y bueno pues no sé ahora no las encuentro pero vale eh, os las acabo de mandar otra vez no, ahí está bueno, chicas, bueno yo la eh, leo vale. simplemente la <ríe> leo <ríe> no puedo no, puede ser, no, puede vale. ser, no puede ser. Yo estoy poniendo. Todas eh, las tendríamos que, que montar tengo, una que María sea del cor, estoy es. poniendo todas las capturas que, 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 que he podido ahora, pero más ya no podré. Ahora pongo la última, que me cuesta un poco. Dos, buscarlas. Dos, sí, pero Victoria me mí, ha dicho ¿cómo? que la saque de otro sitio. Yo las he sacado pero de da otro igual, sitio. Da igual. Es... Te he mandado dos ahora mismo. Ahora sí, mismo. Sí, sí. Bueno, ya está. Es más, es más en su chat hablando de mal, de hablar de, de montar una marea, de de hablando de maltrato. Esto es tremendo, vamos. Maltrato. La que va a hablar cuando eh, estáis verbalmente vejando día sí día y no tú y tus amigos a mujeres. O sea, yo es que no lo entiendo porque vamos todo lo que y, habéis dicho y asegurando es que pone en una de las capturas pone. Hoy eres tú, mañana puede ser otra. Sí, sí. Es que, es que esto es tremendo, vamos. Esto es tremendo. Efectivamente, hoy, os lo digo a todas, hoy, todas las que la estáis aplaudiendo, hoy... Todas y todos. Podéis ser... Hoy sere, seremos nosotros y otros y mañana podréis ser vosotras porque lo ha hecho con todo el mundo. Fijaos, fijaos. Si ayer estaba contra, con, 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 con que vamos su amor inmenso era el señor Paquito Oliveira y toda y toda eh, bueno pues sus moderadora eran todas divinas y maravillosas y ahora pues mira lo que está haciendo. Pues con todo y con toda la gente que está en Twitter, que también eran amiguitas, según ella eran su amiga íntima, y ahora la está poniendo de vuelta y media. Imaginaos, a vosotros que estáis en vuestro chat ahí aplaudiendo, la mañana le dije, se le cruza un cable y mañana vos, vosotras podéis ser víctimas de esto mismo, porque ya lo hemos sido unas pocas. Yo por daño colateral, porque ella tiene un odio tremendo y un despecho tremendo contra Jordi, y va contra mí, y ya está. Y por eso he tenido que aguantar a esta señora siete años inventándose historias de mi vida. ¿Eso qué es? ¿Cómo se llama eso que está usted haciendo conmigo, señora? ¿Cuánto tiempo lleva usted haciendo esto conmigo? Escribiendo por MDs contando unas versiones inventadas, difamatorias, humillantes hacia mi persona. ¿Cómo se llama esto, señora? Y vosotras, mujeres, ahí en ese chat, porque soy la mayoría mujeres, eh, comisaria de la, de la, de, 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 del feminismo, de este falso feminismo. Esta señora no ha conocido el feminismo en su vida, ni sabe lo que es nada más para lo que le interesa, que es para eh, tapar. Querer tapar el sol con un dedo, querer tapar su propia vergüenza con esta especie de, de teatro barato, macabro y torticero. Y, no, y, y vosotras aplaudir esto para que sigan saliendo mujeres así, así que ensucien una causa, que ensucien una causa como el feminismo, que la ensucien de esta manera y que nos metan a todas las mujeres en el mismo saco. Yo, de verdad, como mujer, me avergüenzo profundamente de mujeres que hagan estas cosas, que utilicen esto, que quieran señalar a un hombre con, con el recurso fácil, porque no saben y ni pueden explicarse. Marcabuas, si tienes tus dos capturas ahora como último, ahora sí que es lo último, sí. y si quieres coméntalas. Está claro. la primera y luego la segunda. Sí, pues eh, en su chat, que no han borrado, por supuesto. Se ve escrito eso mientras ella estaba diciendo lo que eso os he contado y que todo el mundo puede ver lo vamos a poner el sábado que, que por qué hombres y mujeres permiten que se le haga VG contra ella y ahí ya no solo dicen VG y que puedes que mañana puede ser otra sino la palabra acos acosadores. Eh, bueno, sí, todo, Toda no esta es gente novedad. es susceptible de denuncia, no hace falta que lo digamos. ¿eh? Eh, nosotros jamás hemos sacado a gente de chat, lo hacemos porque están en público y porque están difamando, si no, nos pondríamos a nadie. Están no, difamando. No, bueno, sí, difamando, están delinquiendo. ¿eh? Claro, están llamando, yo no defiendo acosadores. Calumniando. Es, es un delito. O sea, lo sacamos por esto. Nosotros no hemos ido ni hemos expuesto a tuiteras como hacen estos señores, amiguitos de ellos, que van a por tuiteras anónima y encima les dicen de todo. Pues nosotros no le estamos diciendo nada a esta señora. Simplemente ellas mismas se califican con lo que están poniendo ahí. Simplemente. Yo no Pero estoy no, insultando a ninguna no. de estas señoras. Exacto. No olvidemos, y lo voy a decir, que no es novedad. Lleva años, ya no digo meses, años, eh, diciendo lo mismo, y esas calumnias se llevan repitiendo por donde ella pasa. Y, y ya no da tiempo, no te voy a pedir, pero una captura que ya hemos puesto aquí, en una captura ya hace tiempo, hace dos años, decía lo mío que me ha hecho el vuelo, lo mismo que Antonio David. Sí, o sea, eso fue en, un chat, ¿una, en el chat de ¿una Javier Oliveira, lo hizo. Sí, sí, sí. Eso sí fue. una También, calumnia, otra, estaba, una estaba calumnia. acusando de calumnia Cuando iba de chat y, y de, calumnia. De, de todo. Exacto, acusado de delitos ella, sí, con sí. lo cual ha calumniado, lleva Bueno, y aquí años. unas, unas eh, miembros del chat, las voy a resaltar, que es Marisol García, esta señora con nombres y apellidos, esto está bien Marisol, que al menos pongas tu nombre y apellido, dice yo gastaría lo que no tengo, pero no permito más maltrato. Pepa, es muy difícil aguantar eso. O sea, eh, eh, no se desprende, sino que claramente me llama maltratador. Antonia HS, tendríamos que montar... Antonia HS. Tendríamos que montar una marea, sea del color que sea, para ir contra este personaje. ...juntos venceremos... ...o sea, una causa pública esto contra es, mí... Esto es además fomentar Señora, el acoso... Le... No, 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 esto es fomentar el odio... ¿eh? Sí, sí, es foment fomentar el odio... ...contra una persona... ¿eh? Es fomentar el odio clarísimamente... ...sin ninguna excusa por el cual decirlo... ...porque eh, este acoso y este maltrato... Ya lo habéis visto cuál es, ¿no? Sí, sí, La habéis sí. visto. Ella, desde luego, no la ha expuesto. Lo he expuesto yo lo que ella quiere decir. Y esta señora, princesa Legía, este ya no tiene el valor de poner su nombre, dice, una aberración contra una mujer. Hoy eres tú, Pepa, mañana será otra. Pues mira, princesa Lejía, que mañana no seas tú. Porque Pepa no hace distinciones. No. ¿Vale? Si mañana tiene que decirte de todo y sacar cosas públicas tuyas, eh, privadas, o tu dirección, por ejemplo, porque luego... Mañana o otro día os pongo un audio donde eh, Pepa y las otras dos eh, con pinches dicen mi dirección, mi dirección, ¿vale? Bueno, Princesa Alejía, apuntaos este nombre también, que dice que hoy es Pepa pero mañana será otra, pues a lo mejor mañana eres tú. Y luego otra señora que se llama Isabel, tampoco por su apellido, es libre de hacerlo, dice yo no tengo empatía con los acosadores, espero que lo más... De una puta vez, obligue a identificar las cuentas de Twitter que ha prometido que hará con un documento nacional de identidad o un documento que acredita a la persona. Porque si lo hiciera, todas estas personas ya estarían. Sí, sí, estarían acabadas, totalmente. En Twitter se acabaría con todo esto, con todas las cuentas troll y demás. Porque esto es un chat de YouTube. Pero luego, en Twitter pasa exactamente lo mismo. Voy a repetir lo que iba a decir. Cuando oí los más. ...cumpla su promesa... ...y esta Isabel y esta princesa Elegía... ...su cuenta esté registrada con un DNI... ...será súper fácil... ...llevarla a Santo ...súper fácil... ...en cinco minutos estarán... ...ahora el proceso, pues imaginaros lo que costaría... ...pues que la policía tenga que edificar las IPs... ...estas ¿A gente tenemos que denunciar? están cometiendo delitos... ...cibernéticos... ...que están calificados como eso... ¿A cuánta gente? ...ciberacoso... ...fomentar el odio... ...todo esto que son delitos... Venga, esta señora Isabel, esta princesa Alejía, y esta Antonia HS, y esta Pepe Arroyo Rodríguez, que está jaleando a la otra, esta no le dice nada, y esta Marisol García. Venga, este es el chat de esta señora. Ahora que tengan huevos de comparar esto con lo que se ofrece aquí en el vuelo 714 en cuanto a chat, que no habéis visto ningún insulto a nadie, ninguna difamación a nadie, porque esto... Esto es el vuelo 714. No es un programa donde se fomenta el odio, donde sale un eh, señor con gomina, eh, que está todavía por cocer en cuanto a comunicar cualquier cosa, y una señora que es una difamadora, una trepa, y que ya no somos nosotros que lo decimos, que ya lo dicen muchos canales. Con esto me tengo que despedir. Sí pues nada o así que no, no habla nadie ah, vale, lo macho venga a la hora de decir adiós perdón es que como dices me tengo que despedir yo te dejo a ti que te despidas pero me despido yo primero vale pues a, a todos digo que yo no cejaré en el, en el asunto y que busque ella lo que significa cejar y demás palabras que se dicen aquí. No voy a caer y no voy a dejar de exponer las mentiras, pero ahora ya es más grave que las mentiras. Voy a exponer los delitos que están cometiendo estas señoras y no es solo ella, ella y su amiga la donante que los demás se encarguen también, por favor, porque no llegamos a todo, de exponer los que le atañe a otros youtubers. Pero cuando haya una mujer o bueno alguien y, y, y nos lo comenten, aquí vamos a, a defender a las personas que son injuriadas, calumniadas, sea quien sea. Ya te digo que hasta a haters del vuelo, yo los apoyo si son injuriados y calumniados, o vejados o vejadas. ¿Vale? Entonces no vamos a parar, pero esto no significa que le hagamos programas sin parar, porque haréis el programa que os dé la gana y que os surja en cada momento, pero vamos a defender siempre la justicia y el cumplimiento de la ley. Y si hay que ir más adelante, como yo llevo diciendo mucho tiempo. Hombre, yo sería algo personal contra mí, porque es que la señora Monedero come el coco a todo el mundo diciendo: Voy a denunciar esto y voy a denunciar lo otro que le habéis hecho a mi amiga. No, señora, os come el coco, os toma el pelo. Nadie puede denunciar por algo que un segundo hace a un tercero. ¿Vale? A ver si os enteráis. Entonces, si a mí me hicieren algo, vuelvo a decir lo que a mí me sale gratis. Así que no tengo problema en denunciar, demandar, lo que sea. Eh, si algo hay que llevar a, a esos términos, es lamentable, pero habrá que hacerlo, porque las personas que delinquen deben estar donde deben estar. Y ellos que están hablando en todos los directos, voy a demandar esto, voy a demandar lo otro, voy a demandar que demanden, que demanden lo que terceros hacen a cuartos. A ver, es una comedura de coco constante, tanto en eso como en, el, y lo siento, en las enfermedades. Y en las VGs y en todo lo que se inventan es una trama constante. Bueno, me despido chicos y muchísimas gracias por venir. Los que habéis venido al vuelo, que no han sido mmm, tantos como muchos, piensan que lo hacéis para atraer gente, de eso nada. Lo hacéis porque es una ignominia y no se puede consentir. Y vienen solo los que tienen... ...raciocinio y criterio propio... Marca ...y así queremos seguir. ...hoy podíamos haber tenido... ...tres o cuatro mil personas en directo... ...era tan fácil como en la portada sí. poner... ...las fotos... ...publicamos las fotos... ...de la trepa Beltrán... ...y luego ya haríamos como el capo... ...que pone una carátula y luego hablando de otra cosa ¿no?... ...pero esto nos hubiera traído un montón de personas... ...pero claro, nosotros... Eh, ...este cebo nos parece repugnante... ...y aparte las fotos ya hemos dicho que no las íbamos a poner... Por lo tanto, eh, nosotros intentamos intentamos hacerlo de siempre. Cuando nos toca defendernos, yo digo que hoy no me estoy defendiendo a mí o no me estáis defendiendo a mí, ¿eh? Estáis defendiendo algo repugnante, que es utilizar una cosa como la violencia de género para eh, para fal falsear. falsear denuncias, como hay denuncias falsas, esto se ha discutido mucho. Eh, a través de, de la ley actual muchas mujeres hacen denuncias falsas pero también se ha dicho mil veces y estamos de acuerdo que la inmensa mayoría de las denuncias no son falsas pero que a verlas las hay pues esta es que no es que sea falsa es que solo lo que habéis visto es que aquí no hay nada que denunciar eh, yo sinceramente solo. creo que hoy hemos estado defendiendo a un colectivo de personas que ante estas mujeres sinvergüenzas, mentirosas, falsas intentan calumniar y desprestigiar a un hombre sencillamente pues por despecho en este caso, no hay otra razón no quería ante irme sin decir una cosa no Pero he deja mencionado a Wasi, sí que solo le faltaba decir sí, adiós sí sí es que he mencionado Exacto. solo adiós tu Pananchiscama. cama vale. tu pananchis sí, cama. Guasi. Un, beso, Wasi, un beso guasi gracias Wasi. por todo de verdad gracias bueno y a nuestras monedas. ¿eh? cuenta so... de despedida Victoria sí cuenta de despedida solamente quiero eso mencionar a Orus que no, no quiero que se ponga nerviosa llevo más de un año aguantando eh, eh, he puesto una captura a lo mejor no la tenía que ver no la tenía sí porque eh, esto daña mucho a Isabel, que ha tenido que aguantar más de un año esto sin entrar en estos canales, ha tenido que aguantar la humillación pública que han hecho contra ella, ha sido horroroso, contra Isabel ha sido lo peor que os podáis imaginar. Y solamente quería recordar que también lo han hecho con Gloria B por su condición de ASPI, que hasta han llegado a decir que era una enfermedad, desconociendo absolutamente de lo que se trata ser ASPI, eso lo han hecho con Gloria B y lo han hecho con Gloria Pizza. Familio. Estos señores de la mano de Pepa Beltrán. Hombre hablando de dos mujeres, denigrándola a una hablando de su enfermedad, como si fuera eso una enfermedad, que es vergonzoso y de gloria igual. Un beso a todos voladores, eh, solamente os digo que no es no, para todos. You Nunca, nunca me lo han puesto tan fácil para despedirme. Trepa Beltrán. No es no. No es no. No lo aceptaste en su momento. Acepta la hora. No es no. Gracias. A todos, Man, I'm just trying to get back home, baby. Just to see you through. Look out. See? Do que a pé? là in America ma erano solo le lampare e Bianca Sciatti un'elica sentendo l'orre nella musica salto dal piano forte ma quando vi riuscivano a nuovare più dolce che l'amore guardo negli occhi le ragazze gli occhi verdi come il mare Poi improvviso uscì lacrima Le credette io a vogare. Te voglio bene sai Ma tanto, ma tanto Divento tutto un piccolo, di nessuno in là in America. Ti volte vedi la tua vita come nasci.